Tercera parte. El patriota i el político. Est qui d'envera l'ex recta retiu natura a congruents, difusa índia omnes, constants, sempiterna, quae bosset Andorra oficium iubandú, batendú a frauda de terreat. Quae tamanna que provós frustra iubet Àustria batat nec improvós iubandú Àustria batendú movet, uic la giner que fas, est na que ex, a que liquid li set que tota a brugari putest. Nec vera Austria sanatum, Austria populum. 32. El verano era extremadamente caluroso y la monolítica ciudad se achicharraba y sudaba bajo los implacables rayos del sol. Cada crepúsculo parecía un terrible incendio visto de lejos y que se aproximara de modo inexorable. Marco acababa de recibir una carta de su querido, amigo y enemigo Julio que estaba en Asia en su primera campaña militar a las órdenes de Minucio Termos. Saludos al noble Marco Tulio Cicerón de su amigo Julio César. Carísimo, me alegró mucho recibir tu carta y enterarme de que las cosas te van bien y de que has triunfado en tus últimos casos importantes. ¿Qué hombre es nuestro Cicerón? ¿Qué patriota? Solo necesita hacerse político para ser completo y me alegro al pensar que considera eso como su deber. ¿Cuándo me vas a comunicar que te casas? Un hombre no está completo sin esposa y puedo decirlo por experiencia. Ya sabes que me enfrenté a Sila a pesar de sus amenazas y de que me quitó el sacerdocio. Y no quise dejar a mi Cornelia. Y es que, como tú tantas veces me has dicho, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Por lo tanto es que debo ser virtuoso a los ojos de Dios, ya que he honrado la santidad del matrimonio. Al leer esto, Marco hizo una mueca que involuntariamente se convirtió en una sonrisa, al recordar las disipaciones y adulterios de su amigo. Ay. Continuaba la carta de julio. Sentí mucho la muerte de Sila en Puteoli, solo un año después de que resignara el cargo de dictador de Roma. Pero ya me lo esperaba, ya que aunque ni su rostro ni su complexión indicaban que estuviera tan pletórico que corriera el riesgo de una apoplejía, era un hombre de grandes pasiones y carácter violento. Detestó y odió a muchos, pero por razones de estado evitó manifestar tales sentimientos y tal represión acabó siendo mortal para su cuerpo y para su alma. Lástima que su recuerdo quede manchado por el hecho de que muriera de repente en brazos de su última actriz favorita, pues esto mácula la verdadera imagen de un hombre estoico y espiritual. Pero alegrémonos de que viviera lo bastante para terminar sus memorias. Estoy impaciente por leerlas. Eso sí que me lo creo pensó Marco al leer esto último. Marco, en tu última carta me dices que temías que fuera ambicioso. ¿Es malo ambicionar de todo corazón el servir a tu país con honestidad y bravura? Si eso es ambición, ojalá los romanos vuelvan a tener esa virtud inapreciable. Tú, sobre todo, deberías alegrarte de que haya hombres ambiciosos. ¿Por qué has de acusarme de lo que por lo visto consideras algo funesto? Yo no soy más que un humilde soldado. Que sirve a su general en esta provincia calurosa, rebelde y desagradecida. Mi ambición es servirlo bien. Aunque parezca inmodestia, te diré que ni pretendo conseguir mi ambición o la corona cívica por haber salvado la vida de un camarada en Mitilene. Ríete si quieres, 30. Marco se echó a reír. Mi general piensa enviarme a las órdenes de Servilio Isáurico a luchar contra los piratas de Cilicia. Son unos piratas muy audaces, una raza compuesta de antiguos fenicios, hititas, egipcios, persas, sirios, árabes y otros residuos del gran mar. Sin embargo, no podemos por menos de admirar su valor y atrevimiento, pues han llegado a desafiar a Roma. Es como si una hormiga desafiara a un tigre. No han vacilado en atacar buques romanos y en asesinar a nuestros marinos y robar sus cargamentos. Acabaremos con ellos rápidamente. Prudentemente no me has dicho en tu carta la impresión que te merece Lépido. Nuestro actual dictador y yo también seré discreto, aunque tú dudes de que posea esa virtud. Sin embargo, continuaba la carta de Julio César, te diré que aunque es un hombre rico, no posee la fortuna que poseía Sila. Seguro que no te referías a él cuando citaste aquellas frases de Aristóteles. Mala cosa es que los cargos más importantes puedan ser comprados. La ley que permite este abuso da más importancia a un político rico que no a uno noble, y entonces todo el Estado se vuelve avaricioso. Porque cuando los jefes de Estado consideran que todo es honorable, seguro que los ciudadanos siguen su ejemplo y donde la capacidad no ocupa el primer lugar. No hay verdadera aristocracia de mente y espíritu. No, no te referías a Lépido. ¿O oh, es posible que quisieras advertirme? Increíble. Es cierto que no carezco de medios. Pero también es verdad que no hay ningún cargo en Roma que me tiente comprar, porque no me apetece ninguno. —¡Va! —pensó Marco. —Me gustaría que no fueras siempre tan ambiguo —proseguía la carta—, pero posees la sutileza de los abogados, que está por encima de la capacidad de comprensión de un humilde soldado como yo. —¡Oh, Julio! —exclamó Marco en voz alta en su despacho. —Esperaba haberme podido encontrar alguna vez con tu hermano Quinto pero el destino ha querido que la vez que estuvimos más cerca, nos separara una distancia de dos leguas. He oído que su general lo tiene en alto aprecio y estima. Es un romano noble, a pesar de su ingenuidad. Cosa que no admiro nada, pensó Marco. Carísimo, tengo el presentimiento de que pronto volveremos a vernos. Ya sabes que siempre te he querido mucho y te he tenido como un ejemplo de probidad y virtud. Espero regresar a Roma una vez hayamos exterminado a los piratas, cosa que no creo que tarde. Mientras tanto, vayan mis mejores deseos para mi amigo y día de mi juventud. Considera como si te hubiera abrazado y besado en la mejilla. También beso la mano de tu querida madre y la mejilla de tu padre, como si fuera hijo suyo. Que mi patrón, Júpiter, derrame sobre vosotros sus favores y que mi antepasada Venus te permita encontrar una doncella conveniente a la que hagas tu esposa y que Cupido, Hijo de Venus, te atraviese el corazón con su flecha más deliciosa. A lo mejor se pensará que me dice un cumplido, se dijo a sí mismo Marco. Soltó la carta, todavía sonriente. Luego su sonrisa desapareció y sintió flojedad y cansancio. Solo tenía 29 años, pero le parecía ser más viejo y torpe. No podía olvidar a Livia, la asesinada esposa de Catilina. Habían pasado los años desde su horrible muerte. Pero su rostro no se le iba de la memoria. Para él seguía siendo apasionadamente joven, bella como un sueño, fantástica como una sibila, esquiva como una dríada, ligera de pies como una ninfa, silvestre como la brisa de primavera. Espectro de una tierra desconocida. Como hombre acostumbrado a analizar todo, incluyéndose a sí mismo, Marco aún no sabía por qué amaba a Livia y por qué su rostro y su voz le obsesionaban. ¿Por qué le parecía que seguía viviendo para él con una viveza de que carecían las demás personas? Podía recordar a voluntad el sonido de su voz y su mística canción, tan clara, como si apenas hubiese transcurrido media hora desde que la oyó. Podía recordar sus sonrisas, el tacto suave de sus manos, su ligera risa, la luz de sus ojos azules centelleantes. Era como si acabara de estar a su lado y le bastara para mirar hacia atrás por encima del hombro para verla. Otra vez... Ni siquiera los terribles acontecimientos ocurridos en Roma durante todos aquellos años o los que él había sufrido estaban tan vivos en su memoria como el recuerdo de Livia Curio Catilina. Cuando visitaba la isla cercana a Arpinum, paseaba por el bosquecillo y oía el eco de su voz que le llamaba ansiosamente desde las sombras y a veces le parecía ver el reflejo de su pelo, su manto flotando entre los árboles misteriosos. Cuando el viento mecía las ramas podía oír la canción de Livia y el murmullo de su celeste canto. Sus brazos le dolían constantemente porque él no cesaba de abrazarla y sentía la dulzura de su beso sobre sus labios. Su sombra vagaba por el puente entre la isla y la ciudad y las piedras susurraban suavemente por sus ligeros pasos. Estando en la isla era cuando más sentía su presencia y no en Roma, que es donde ella vivió y murió. Un día dijo a su madre, No, jamás me casaré. No puedo olvidar a Livia. No tengo nada que ofrecer a otra mujer. Como no sea la sombra de mí mismo, y eso no es bastante. A veces le parecía que su vida exterior era un sueño y que la única realidad que había conocido eran Libia. La isla, sus estudios interminables, sus poesías y sus pensamientos. Años más tarde escribiría a Ático. Hice durante cierto tiempo el servicio militar a las órdenes de Sila y no fui considerado de los mejores soldados. Sin embargo, se decía, parece como si no hubiera hecho el servicio militar. Esa experiencia no me parece más que una fantasía que durara todo lo más una hora. Ya ni me acuerdo del nombre de mi general, ni de mis camaradas, que por otra parte tampoco estuvieron muy interesados en entablar amistad conmigo. Y debo confesar que yo tampoco con ellos. A ellos les gustaba la guerra y pensaban que era el más noble y emocionante de los deportes, aunque corrieran el riesgo de morir en todo momento. Yo no encuentro las guerras agradables para ningún hombre inteligente y la corta campaña en que participé, por empeño de Sila y de mi madre, que creyeron que esa experiencia, por penosa que fuese, me era necesaria. Fue para mí un enorme aburrimiento. No es que yo vitupere a los ejércitos y a los militares, porque siendo los hombres como son, amantes de la guerra, no se puede confiar en ellos, especialmente si son envidiosos de nuestra nación y codician sus posesiones o ambicionan dominarlos. Marco estaba recibiendo todavía muchas felicitaciones por su éxito en el caso de Catón Servió y por haber ganado poco después el caso de Sexto Rostio, que no tenía ningún parentesco con el actor. También en el caso de Sexto Rostio tuvo que oponerse a Sila ante un jurado temeroso y tuvo que acusar a Crisógono, un ex esclavo griego amigo de Sila, durante el proceso por asesinato de Sexto, al que logró que absolvieran. Como conclusión y refiriéndose al triste estado de la ley en Roma, Marco declaró. El diario espectáculo de atrocidades ha ahogado todo sentimiento de piedad en los corazones de los hombres. Cuando a cada hora vemos o oímos referir un caso de gran crueldad, perdemos todo sentimiento humano. Los delitos ya no nos horrorizan y sonreímos ante las enormidades que cometen nuestros jóvenes. Excusamos la pasión, cuando deberíamos comprender que los apetitos incontrolados de los hombres conducen al caos. Hubo un tiempo en que fuimos una nación austera que sabía dominar sus impulsos y respetaba la vida y la justicia. No podría decirse lo mismo ahora. Preferimos a nuestros políticos, particularmente si fanfarronean con los jóvenes y son bromistas y embusteros. Amamos las diversiones, mezclándolas con la ley y hasta con el gobierno. A menos que nos reformemos, nos aguarda un terrible destino. 31. Recordando este caso, Marco escribiría años después, provocó unos comentarios tan favorables que se llegó a pensar que yo era capaz de ganar todos los pleitos. A este siguieron en rápida sucesión otros muchos casos que hube de llevar a los tribunales, tras prepararlos cuidadosamente y que aún olían, al decir de las gentes, al aceite de las lámparas de mis velas nocturnas. En resumen, que se hizo rico. No era tan tonto como para despreciar las riquezas, sobre todo al recordar la vida de asceta que llevó en su juventud y nunca creyó que la privación fuera más noble que el dinero. La pobreza no curte el alma ni la fortalece. La esclaviza, 32. Y sin embargo, no dejaba de mirar sus riquezas con indiferencia. Allí estaban y podía permitirse el lujo de olvidarlas. Si Elvia, a pesar de todas sus maniobras como casamentera, fue incapaz de encontrar una esposa conveniente para su hijo mayor, si consiguió casar a su hijo menor, Quinto, su favorito, con Pomponia, hermana de Ático, el editor de Marco. Quinto, en el fondo era un buenazo. Había logrado, tras grandes esfuerzos, adquirir la reputación de ser un rudo soldado. Pero Pomponia, que era una joven astuta e inteligente, logró conquistarlo rápidamente y para escándalo de la familia. Pronto se convirtió en un esposo romano típico de los tiempos modernos. Un esposo que temía a su mujer y a sus arrebatos, dócil y que se dejaba gobernar. Respecto a esto, Marco recordó la irritada afirmación del anciano porcio Catón. Los romanos gobiernan al mundo, pero son gobernados por sus esposas. También recordó que Temístocles, el famoso hombre de estado griego, que gobernaba a los atenienses, era manejado a su antojo por su esposa. Marco no tenía deseos de que le gobernara ninguna mujer. Cuando su hermano estaba de permiso, iba a visitarle a su quinta del campo y sonreía amablemente a Pomponia, pero se estremecía al verlo atemorizado que lo tenía su joven esposa. Quinto, el temerario, el impulsivo. Quinto, que había llegado a tener fama de atrevido entre los hombres. Como para contrarrestar la opresión de su esposa, Quinto a menudo se permitía dar consejos a Marco sobre política, de la que estaba seguro de que Marco no sabía nada. Uno tiene que emplear la táctica como en la guerra, Marco, y tú odias la guerra. A los 29 años Marco empezó a sentirse vencido por su trabajo interminable, su fama cada vez mayor, su cansancio y tristeza. Descubrió, alarmado, que su instrumento más fino, su voz, tan laboriosamente entrenada por Noé y Roscio, mostraba signos de desfallecimiento. Había mañanas en que al despertarse se decía: "Será imposible que me encare con el día de hoy". Él, que nunca había sido muy fuerte, ahora sentía señales de debilidad en las extremidades y se esforzaba a pesar de los crecientes dolores y su creciente impotencia, sin escuchar consejos de nadie, ni siquiera de su médico ni de sus padres. Dispongo de tan poco tiempo. Contestaba con un modo irritado extraño a su carácter afable. Pero un caluroso día de verano sufrió un colapso en su despacho y sus discípulos lo llevaron desmayado a un canapé. Llamaron al médico y este dijo, No tengo esperanzas de que se salve a menos que abandone Roma y su trabajo y vuelva a gozar de la tranquilidad de ánimo. Marco no quiso ni oír hablar de eso, pero como pasaban los días y apenas si sí se podía mover de la cama y le dolían las articulaciones en las que sentía punzadas, su médico le aconsejó. Debes de ir a Grecia, al santuario de Esculapio, el gran médico, hijo de Apolo, del que la fama pregona que cura en sueños a los afligidos. Padeces reumatismo y tu cuerpo refleja el cansancio y dolor de tu alma. Quinto se ofreció enseguida. Yo iré contigo a Grecia. ¿No habías deseado siempre ir a aquel país? Marco sonrió. Pensando que Quinto quizá deseaba tomarse un ligero respiro de Pomponia, iremos a ver a mi cuñado, tu editor, dijo. Ático había huido discretamente de Roma antes de que se celebrara el proceso contra Servio y había amasado una fortuna en Grecia por diversos métodos. Pero su negocio editorial seguía siendo muy próspero en Roma y en él tenía empleados a cien escribas. Entonces Marco empezó muy seriamente a planear su viaje a Grecia. ¿Pasearéis por donde pasearon Sócrates, Platón y Aristóteles? exclamó Tulio. Mientras seguís sus pasos, ¿quién sabe lo que sus sombras os susurrarán al oído? Nunca he olvidado lo que Sócrates dijo respecto al Dios desconocido, a los hombres les nacerá el divino, el perfecto, que curará nuestras heridas, que elevará nuestras almas, que encaminará nuestros pies por el sendero iluminado que conduce a Dios y a la sabiduría, que aliviará nuestras penas y las compartirá con nosotros que llorará con el hombre y conocerá al hombre en su carne, que nos devolverá lo que hemos perdido y que alzará nuestros párpados de modo que podamos ver de nuevo la visión. Marco se sentía ahora tan débil en su cama, en estos últimos días del caluroso verano, que no pudo controlar sus emociones. Recordó cuando de muchacho soñó con que veía cara a cara al divino encarnado y se sintió apenado porque no hubiera aparecido entre los hombres. ¿Por qué se retrasaba, en este enorme mundo de confusión, dolor, mal, disputas, de desconfianza interminable, de traición y de chocar de armas? Noé vino a ver a su viejo amigo y le leyó su última obra. Rostio, el pillastre, estaba en Jerusalén. No dudo que habrá ido a pedir perdón por sus numerosos delitos, especialmente contra mí, dijo Noé. Tiene una copia de mi obra y me pide un precio exorbitante por aparecer en ella. Me escribe que se ha dejado crecer la barba. Preferiría creer que le están saliendo un rabo de caballo y cascos como a un centauro. Noé se sintió orgulloso y complacido al ver que tantos antiguos clientes y amigos vinieran a la casa de él. Karinae a preguntar por la salud de Marco, tan numerosos que llenaban la calle y hasta se colaban en el jardín de la parte de atrás. Y Noé comentó, parece que somos famosos. Cuando vas a comprarte una casa mejor, querido amigo y dejar este barrio pobre. Cuando vuelva de Grecia, dijo Marco, los amigos de Scaebola fueron a visitarle, honrando a la vez a Scaebola y a su discípulo favorito. Mirando a sus rostros ancianos con el espíritu de caridad que le inspiraba su enfermedad, Marco empezó a preguntarse si ellos no le habrían facilitado el camino en el curso de aquellos años, ya que habían sucedido tantas cosas inexplicables. Un día un esclavo entró corriendo en su cubículo con la noticia de que habían llegado Julio, César y Pompeyo. Marco sintió el cariño y la alegría de siempre al oír pronunciar el nombre de su joven amigo y se incorporó en la cama para recibirlo. Sin embargo, se preguntó por qué le acompañaría el fuerte y taciturno Pompeyo. Julio entró, elegantemente vestido como siempre con un largo y rico manto de la más fina seda teñida de rojo, con zapatos, cinto y brazaletes de plata incrustados de turquesas. Exhalaba su acostumbrado aire de exuberancia, buena voluntad y gusto por la vida. También venía muy perfumado. Mi querido amigo, exclamó, inclinándose sobre el lecho para abrazar a Marco, ¿qué es lo que me han contado de ti? Creí que seguías matando piratas, contestó Marco, y que otra vez habían puesto precio a tu cabeza en Roma. Soy un hombre muy valioso, dijo Julio sentándose al pie del lecho de Marco y mirando a su amigo mayor en edad con profundo afecto. He sobrevivido. Tienes un gran talento, reconoció Marco. Se quedó mirando a Pompeyo, que iba vestido de uniforme, de pie a un extremo de su cama, con sus gruesos pulgares metidos en su correa de cuero. Pompeyo lo miraba de un modo amable y esto asombró a Marco. Luego se fijó en el anillo en forma de serpientes que llevaba en su mano y apartó los ojos para no verlo. Julio estaba charlando alegremente, costumbre que tenía cuando quería ocultar sus pensamientos. Hueles como una rosa, le dijo Marco un poco agrio. Julio se echó a reír y dio un manotazo en el desnudo pie de Marco. Soy la rosa de Roma, afirmó. Pues Roma huele a cloaca, contestó Marco y Julio por poco no se muere de risa. Pompeyo hizo una mueca, mostrando sus blanquísimos dientes y Julio dijo. Nadie lo diría, pero nuestro Marco es muy amigo de las bromas. También es augur. ¿De veras? inquirió Pompeyo con gravedad y Marco comprendió que había creído a Julio. ¿Has venido a que te haga un vaticinio, Julio? preguntó Marco. He venido porque me enteré que estabas enfermo, le respondió Julio con tono de reproche. Hasta ayer no pude volver a reunirme con mi esposa y con mi hijita Julia, pero cuando me enteré, solo hace una hora, que estabas en cama, me apresuré a venir a verte. Y así me lo agradeces. Pero Marco le replicó entonces, ¿Aún no ha intentado Lépido asesinarte? Yo no soy ninguna amenaza para Lépido, contestó Julio. Soy un hombre de todos y para todos valiosísimo. Además... Lépido y yo pertenecemos al Partido Popular, aunque yo haya abandonado la política. Ahora no soy más que soldado. Marco se echó a reír y los otros jóvenes rieron con él. Respeto al cónsul del pueblo, afirmó Julio. Pompeyo lo respeta también. ¿Acaso no ayudó él a Lépido para que lo nombraran cónsul? Y Pompeyo es amigo mío. Todo eso me parece algo tortuoso, comentó Marco. Como ya te he dicho, Marco, he abandonado la política. Marco se le quedó mirando mientras le decía, Lépido pretende abolir la constitución de Sila y el Senado está irritado. Corren rumores de que el Senado lo va a mandar al exilio a su provincia, la Galia Transalpina. Es un hombre ambicioso. Julio suspiró. Y tomó un racimo de uvas que había sobre la mesa de Marco. Un esclavo entró para servir vino y Julio se lo quedó mirando con desconfianza antes de bebérselo y luego movió la cabeza con gesto de lamentación. Se comenta que eres un hombre rico, dijo, y sin embargo, tu gusto en vinos sigue siendo deplorable. ¿Qué es lo que has dicho de lépido? ¿Que es ambicioso? ¿A, ¿a qué excesos no llevará la ambición? Pero es que ha habido alguna vez hombres que no fueran ambiciosos. Si se exceptúa a mí. Claro. Pompeyo permaneció silencioso, sosteniendo un cubilete lleno de vino en su mano. Tú no admirabas a Sila, prosiguió Julio al ver que Marco no se decidía a hablar. Deberías preferir a Lépido, que por lo menos es un hombre amable, al que el pueblo mira con cariño. No deja de ser un dictador y un tirano, dijo Marco. Sila obligó a la plebe a trabajar si no quería morir de hambre. Lépido ha dejado que haya otra vez muchos holgazanes. Así que ha tenido que aumentar los impuestos a la gente trabajadora. Es que el poder y la más alta posición ha de comprarse siempre basándose en las barrigas de los más despreciables, los vagos y mendigos. Otra vez están vacías las arcas de nuestro tesoro, gracias al Épido y a su encantadora plebe de bribones, vividores y antiguos esclavos. No tiene nada de extraño que me encuentre desanimado. Sin embargo, seguiré esgrimiendo la ley en el mismo rostro aullador del caos. Confiando en que la ley prevalecerá y con ella finalmente la justicia. Los dos jóvenes se quedaron mirándolo muy serios, escuchándolo con gran atención. Como Marco se sintiera de repente sediento, se bebió un buen trago de vino y Julio le volvió a llenar su cubilete, bebiendo de nuevo. Luego se apoyó sobre los almohadones y, fatigado, cerró los ojos. Y dijo: Estoy cansado del género humano y de su degradación natural. ¿No nos exaltamos al hablar de Sócrates, Aristóteles, Platón, Homero y los otros inmortales? Eso es presunción, pues no fueron de los nuestros. Son estrellas brillantes de otro mundo jamás visto que cayeron en nuestra oscuridad. Anduvieron con forma humana, pero no fueron de los nuestros. Fueron gloriosos, pero su gloria no es nuestra. Abrió los ojos y Julio le ofreció más vino. El rostro fino y vivido de Julio estaba inmóvil. De Marco se apoderó ahora un cansancio mayor y de nuevo volvió a cerrar los ojos. Ante él sintió un caos en forma de remolino, en el que había chispas de fuego y unas extrañas formas y rostros desfigurados. Olvidó dónde estaba y quién estaba con él, y entonces el caos empezó a tomar formas más claras y miró fijamente a lo que veía. Y sin abrir los ojos murmuró: Ninguno de los que estamos ahora en este cubículo morirá pacíficamente en su lecho. Seremos traicionados y pereceremos en medio de nuestra propia sangre, empezó a estremecerse. El vino había embotado sus sentidos. ¿Y a mí? ¿Quién me traicionará, Marco? Le preguntó Julio en voz baja, inclinándose hacia Marco, cuyo rostro parecía el de un muerto. Marco susurró. Tu hijo. Julio se quedó mirando a Pompeyo, quien, muy pálido, se limitó a encogerse de hombros. Si no tengo ningún hijo, declaró. Marco no habló. ¿Y a mí? preguntó Pompeyo, rompiendo finalmente el silencio. ¿Quién me matará? Tu mejor amigo, repuso el abogado con aquella voz débil y temblorosa. Julio y Pompeyo cerraron los ojos y en sus rostros apareció una expresión grave y feroz. Entonces Julio dijo, Él tiene muchos amigos. El hombre enfermo y soñoliento no respondió. Julio tomó su fría y flácida mano y se lo quedó mirando pensativo. ¿Y a ti, Marco, quién te matará? Le preguntó. Marco susurró. No he podido ver sus rostros. Estás soñando, dijo Julio, aún sosteniendo la mano de su amigo. Estás enfermo y ves visiones como los enfermos. ¿Ves a Catilina? Fuego y sangre, dijo Marco. Livia ha sido vengada al final. Luego se quedó dormido profundamente. Los dos jóvenes miraron fijamente su rostro pálido y macilento, las negras sombras bajo sus párpados cerrados y el blanco agotamiento de su boca. La cortina se apartó y Elvia apareció en el umbral. Julio y Pompeyo besaron su mano, pero la mirada ansiosa de ella se posó en su hijo. A veces se queda de repente dormido, explicó, y es porque se encuentra fatigado. No debéis sentiros ofendidos. Ahora se quedó mirando a los visitantes y se quedó sorprendida al ver la inquietud que reflejaban sus rostros. Está mucho mejor, dijo, pensando que estaban preocupados por la salud de su hijo. Pronto podrá emprender el viaje a Grecia con su hermano. No ha tenido un momento de reposo en todos estos años. En Grecia descansará. Nos ha hablado de un modo muy misterioso, dijo Julio, refiriéndose a nosotros. Marco es supersticioso, explicó Elvia con la indulgencia de una madre. Metió la mano bajo los almohadones de Marco y sacó un pequeño objeto de plata de mucha antigüedad, porque estaba muy gastado y brillaba débilmente con viejos arañazos. Los jóvenes se lo quedaron mirando con un gesto de horror y repugnancia, porque era la cruz de la infamia, con la parte alta curvada en un rizo para sujetar una cadena. Se lo dio un comerciante egipcio que fue cliente suyo hace dos años dijo Elvia volviendo a meter la cruz bajo los almohadones. Según explicó el mercader, procede de alguna tumba profanada de un faraón de hace varios siglos. También aseguró a mi hijo que era el signo del Redentor de la humanidad, que fue profetizado desde los primeros tiempos del mundo. Y sin embargo, como bien sabemos, no es más que el signo de la muerte infamante de los criminales, malhechores, traidores, ladrones y esclavos rebeldes. No obstante, mi hijo la tiene en gran estima y me dice, en sus momentos de abstracción, que es el signo de la redención del hombre. Declara que espera de un momento a otro el nacimiento del Hijo de los Dioses. Julio no pudo evitar una sonrisa. ¿Es que van a bajar otra vez los dioses del Olimpo para cometer nuevas travesuras? preguntó. Pero Pompeyo, que estaba casi atemorizado, miró hacia atrás por encima del hombro cuando ambos dejaron la habitación del enfermo. Una vez dentro de la litera de Julio, este vio por primera vez el anillo que su amigo llevaba en la mano. ¡Qué imprudente has sido! Le reprochó disgustado. Marco habrá reconocido ese anillo. En venganza, ha querido asustarnos y que sintamos temor. Entonces sonrió y movió la cabeza con gesto de admiración. Marco es más listo de lo que me pensaba. Con su fina malicia ha querido hacernos sufrir. Marco que no se había dado cuenta de que sus amigos se habían marchado y ni siquiera de que les había hablado en sueños. Estaba durmiendo profundamente. Iba paseando por un campo iluminado por un sol al que no se podía ver por ninguna parte. Tampoco tenía límite el horizonte. Sus pies se hundían en una suave hierba verde y había zumbidos de abejas y cantos de pájaros que pasaban volando. A cada paso que daba, las flores brotaban ante él, impregnando la atmósfera de deliciosa fragancia de repente, vio una gran ciudad en la lejanía, brillante y reluciente como si estuviera construida de oro y alabastro. Se apresuró a correr hacia ella, ávidamente, pero aquella siempre se retiraba, como si sus columnas y relucientes cúpulas se alejaran de él. La brisa susurraba como si tuviera una multitud de alas invisibles. Más allá de los límites del alcance de su oído, pudo oír unas voces jubilosas que cantaban pero cuando volvió la cabeza no vio más que flores, hierba y grandes macizos de árboles que no le eran familiares. De cada árbol pendían racimos de flores que exhalaban un intenso aroma. Y la ciudad lejana seguía radiante, como si de ella emanara luz propia y fuera esta luz la que iluminara al mundo. Sintió que alguien le tomaba suavemente por la mano y asombrado, volvió la cabeza. Livia estaba al lado de él, sonriente. Vestida de modo deslumbrador y con una guirnalda de flores sobre su cabello color de otoño. Sus ojos eran mucho más azules de lo que él recordaba y su mano la sentía suave y cálida sobre la suya. Lo sujetó con ella y él se quedó mirándola con éxtasis. ¿No has muerto, amor mío? exclamó. No, no he muerto. Ni nunca estuve muerta, cariño. Le contestó ella con aquella voz que él nunca había olvidado y poniéndose de puntillas le besó en los labios y su tacto fue para él como un fuego delicioso. Recuérdame siempre, le pidió ella, apoyando la cabeza sobre su hombro. Entonces una oscuridad cayó sobre todas las cosas y todo fue de nuevo borroso y lejano. Marco, aterrorizado, estrechó a Livia entre sus brazos. Dime, gritó. ¿Me quisiste alguna vez, Livia? ¿Supiste alguna vez cuánto te quería? El rostro de ella empezó a volverse el rostro de una sombra, blanco y transparente, pero sus ojos siguieron fijos en él con un apasionamiento azul. Sí, pero nuestro amor era imposible. Fue la voluntad de Dios que no fuéramos el uno para el otro en esta vida, porque tú has de cumplir una gran labor y yo te habría estorbado. Sus palabras le parecieron muy misteriosas y él no pudo comprenderlas. Trató de sujetarla pero era como tratar de agarrar la niebla. Recuérdame, le pidió ella, y su voz sonaba como un eco. Y sobre todo, recuerda a Dios, para que podamos volver a vernos de nuevo y ya no nos separaremos jamás. La oscuridad fue desdibujando rápidamente las cosas y ahora se sintió a solas en un vasto lugar muy tenebroso gritando. Livia, Livia, pero solo le contestó el silencio. Abrió los ojos y vio sobre él el rostro ansioso de su madre. He visto a Livia, dijo con voz débil. Elvia asintió con la cabeza con gesto indulgente. Todos soñamos, hijo mío, y le dio a tomar el elixir que el médico había dejado. ¿Qué es la vida sin sueños? 33. A ti te resulta muy fácil aconsejar paciencia, Julio, le dijo Lucio Sergio Catilina, porque te queda más tiempo por delante. Pero yo ya tengo 31 años y estoy impaciente. Los dos jóvenes estaban sentados en el cálido y fragante jardín de la casa del palatino, que había sido posible comprar gracias al dinero de Aurelia. Los pavos reales se paseaban y abrían sus abanicos en las sombras azuladas, que contrastaban con la luz cegadora que daba sobre los senderos de grava roja, los macizos de flores, las resplandecientes fuentes y en las copas de los oscuros cipreses y mirtos. Una bandada de pájaros tan rojos como la sangre revoloteaban por el ya amarillento follaje de un roble, cantando con vehemencia, mientras discutían la ya próxima emigración. El aire estaba embalsamado con el aroma de los primeros jazmines. Julio y Lucio estaban sentados en un fresco banco de mármol a la sombra de un mirto, bebiendo vino endulzado con miel con un color rosa pálido y comiendo higos, uvas y limones dulces. Observa a ese truán, dijo Julio chasqueando la lengua y haciendo un gesto con la cabeza hacia un pavor real joven, que atisbaba a otro mayor que lo miraba furioso mientras alzaba desafiante su larga y brillante cola con su ojo de argos le gustaría cortejar a las damiselas de la bandada pero el pavor real viejo lo mira ferozmente advirtiéndole aún no ha llegado su hora quieres con eso insinuarme que mi hora no ha llegado tampoco todavía tampoco ha llegado la tuya dijo Catilina. no tienes más que veinticinco años yo tengo treinta y uno. Y no puedo esperar impasible a que mi hora me llegue cuando sea viejo. Cuando gobernaba Sila, estábamos seguros de tener una oportunidad, pero se nos ha escapado de las manos. Ahora tenemos a Lépido, que es como el agua que se te escurre entre las manos sin que la puedas beber. ¿Sabes lo que he oído? Que el Senado está cansado de él, pues restringe su poder en favor de los que él llama el pueblo. Así que los senadores piensan desterrarlo a su provincia, la Galia Transalpina. Añoran recobrar el poder que Sila les otorgó. ¿Qué será entonces de nosotros? Julio bebió pensativo y luego hizo una pausa para mirar al pavor real joven otra vez y sonreír nuevamente. Lépido necesita que le den consejos. Desde luego, el pueblo de Roma está con él. Si lo desterraran, a lo mejor decidiría organizar un ejército y marchar contra Roma. Lucio se lo quedó mirando sonriendo de modo inescrutable. Yo diría que alguien le ha dado ya ese consejo. Lépido no me ha pedido que le aconseje. Pero tú tienes amigos. He abandonado la política. Claro que tengo amigos. Catilina volvió a llenar su vaso de cristal, lo sostuvo entre sus manos y se quedó mirando al transparente vino. Bueno, dijo al final. Y al fin y al cabo, ¿qué? Julio se encogió de hombros. Debemos estar atentos y reflexionar. Hay que arrojar los dados y dejar en manos de los dioses de qué lado han de caer. Catilina se echó a reír. Tus dados siempre están cargados, Julio. A veces es conveniente ayudar a los dioses. Eres ambiguo, César. Hay momentos en que no confío en ti. Soy el más leal de los hombres, afirmó Julio. Para contigo mismo. Julio pareció sentirse ofendido. Las estrellas indican que los hombres nacidos bajo el signo de mi constelación son fieles a sus amigos. ¿Acaso he perdido alguna amistad por haberla traicionado? Catilina se lo quedó mirando fijamente. Me has contado que tu querido amigo Cicerón te ha vaticinado que morirás traicionado y rodeado de tu propia sangre. Si él insinúa que piensan asesinarte, es que está conspirando contra ti. Julio soltó una carcajada. ¿Quién? ¿Cicerón? Mi querido amigo, te has vuelto loco. Puede que sea muy listo, como ya has visto, pero no es malvado. Es sobre todo amable, bueno y conciliador. Júpiter me ha concedido el don de leer en el corazón de los hombres. Catilina apartó su bello y depravado rostro con un gesto de desprecio. También ha profetizado mi asesinato y el de Pompeyo. ¿Cómo puede ser bueno un hombre que es tan abiertamente vengativo? Los oráculos no se dejan llevar por la pasión ni el respeto a las personalidades, Lucio. Hablan del futuro tal como lo ven. ¿Lo crees un oráculo? No, puesto que lleva profetizando el fin de Roma desde hace tiempo y ya ves, ¿es que Roma ha dejado de existir? No. Dijo que mi hijo me mataría. ¿Acaso tengo yo un hijo? No. Catilina sonrió. ¿Y qué me dices de junio bruto? ¿Ese muchacho? En el rostro de Julio apareció una expresión helada y fijó sus ojos negros y centellantes en su amigo. Difamas a su madre y a su padre, al que tengo en alta estima y es amigo mío. Pero Catilina siguió sonriendo. Tus amigos no han sido capaces de acabar con los rumores que afirman que Bruto es hijo tuyo. Hasta que él nació, su madre no pudo tener hijos. He oído decir que ella es muy devota de Juno y que hacía muchas visitas a su santuario. Los ojos de Julio, que tenían la capacidad de brillar como filos de cuchillos en ocasiones, violentos y mortíferos, ahora sonreían de nuevo. Rumores, exclamó. Si uno fuera a dar crédito a todos los chismes que corren, se volvería loco. Prefiero los hechos. Sobre tales cimientos se pueden edificar ciudades. Pues vas edificando muy lentamente. Porque construyo bien. Catilina se agitó inquieto en el banco de mármol. No eres atrevido, Julio. Cuando es preciso, soy un león. Lo que pasa es que aún no ha llegado el momento de rugir. Esperemos a que Lépido se haya destruido a sí mismo. Sigamos hablando de Cicerón. Lo llevo en la mente como una pesadilla. Ahora es poderoso en Roma. Además, está estudiando la política. Puede que se levante contra nosotros y nos desafíe. Si está muy enfermo, a lo mejor se muere. Pues acabemos con sus sufrimientos. Julio soltó cuidadosamente su cubilete ante la mesa que había frente a él. Y entonces, preguntó: ¿Qué recomiendas, Lucio? ¿Veneno? Alzó la mirada lentamente y la fijó en Catilina. Los ojos azules de Catilina parecieron querer salírsele de las órbitas, como si fueran lenguas de serpiente. El veneno es un arma de mujeres, contestó. Ah, es verdad. Livia lo empleó. Debí de haberlo recordado. ¿Me amenazas, César? Julio quedó asombrado. ¿Yo? ¿Y por qué había de amenazarte a ti, Lucio? Para salvar a ese increíble amigo tuyo. El garbanzo. Julio no pudo contener la risa. Es cierto que siento cariño por Cicerón, que fue el mentor de mi infancia e incluso me protegió contra ti, querido amigo. Los amores de la infancia no se olvidan fácilmente. Sin embargo, si se interpusiera en mi camino, acabaría con él. ¿No me crees? Catilina se lo quedó mirando pensativo y finalmente dijo de mala gana: Te creo. Pero entonces, ¿Qué quieres que piense? ¿Que crees que el garbanzo te puede ser de alguna utilidad? Julio, que raramente se asombraba, se quedó ahora desconcertado. Pero miró a Catilina con ojos candorosos. ¿En qué me va a poder ser útil? No te hagas el misterioso. Estoy convencido de que piensas así. Tiene tanta imaginación como una mujer. Mi sendero no es el sendero de Cicerón y ambos jamás se cruzarán. Quiero a Cicerón por muchas razones que a ti te parecerían absurdas. Mi madre le dio un amuleto, que creo le salvó la vida. Eres supersticioso. Pero sigamos hablando de Cicerón. Tiene muy poderosos defensores en Roma, aunque pocos sean amigos íntimos suyos. Si tiene ambiciones políticas, deben ser pocas y no ha hecho el menor movimiento para satisfacerlas. Ahora habla de ir a Grecia. Es un intelectual, un poeta, un ensayista, un orador y un abogado. Yo lo admiro. Su hermano es un soldado. ¿Crees que Quinto, que tanto lo quiere, aceptaría su muerte así por las buenas? No compliquemos nuestros asuntos. Me dijiste que él habló de su propia muerte, dijo Catilina con satisfacción. ¿Vio mi rostro entre el de sus asesinos? No hablo de ti, Lucio. Y ahora... Hablemos de realidades. Conforme el cálido verano iba dejando paso al otoño, Marco mejoró bien poco. Tomaba baños para sus articulaciones y el médico se sentía alarmado ante las pulsaciones de su corazón. Debe irse cuanto antes a un clima más suave, le indicó. Marco había llegado a convencerse de que debía irse si quería seguir viviendo. Sus pasantes acudían hasta su lecho para pedirle consejo en asuntos legales que debían resolverse en los. Próximos meses. Quinto, ansioso por irse con él y escaparse así de su esposa, le metía prisa y miraba aterrorizado al rostro pálido y macilento de su hermano. Cosa de un mes después, Marco casi se olvidó de su enfermedad y sus dolores a causa de los acontecimientos. Emilio Lépido, dictador de Roma, fue finalmente relegado a su provincia de la Galia Transalpina por el irritado Senado y él pareció mostrarse. De acuerdo con aparente blandura pero se detuvo en Etruria y empezó a reclutar un ejército entre los veteranos de tantas guerras, descontentos, y que se quejaban de haber sido tratados mal por los amos de Roma. El Senado le declaró enemigo público y pronto se propagó el rumor, como si fuera una antorcha que llevaran corriendo por las calles, de que en breve emprendería la marcha contra Roma para hacerse con todo el poder y vengarse así del Senado. Pompeyo fue el encargado de salir a hacerle frente, y llevando consigo a Cátulo. Pompeyo chocó con Lépido en el campo Marcio, derrotándolo. Lépido logró escapar y huyó para unirse con Sertorio en las Hispanias. 33. Pero mientras viviera era una amenaza para Roma. Ah. Decía Julio a sus numerosos amigos secretos en el Senado. Si alguien poseyera un yelmo de Hades, podría hacerse invisible y acercarse a Lépido durante la noche, destruyendo así a este enemigo de nuestra nación. Este es el cuerpo legislativo, le decían los senadores. Además, Lépido sigue contando con muchos amigos en Roma y en las provincias, sobre todo entre los militares. ¿Y yo? ¿Acaso no soy militar? Preguntaba Julio. Lépido no carece de guardianes. Sin embargo, debe morir. Es un traidor. Cierto, respondían los senadores, evitando la mirada de Julio pero sigue teniendo amigos y ya hemos pasado por tiempos difíciles y peligrosos. Si muere, debe ser por accidente o de un modo tan misterioso que nadie pueda reprocharnos su muerte. Julio, satisfecho, asintió en señal de conformidad. Y así fue como Lépido, que se consideraba tan grande como Sila, murió misteriosamente en la misma casa de su amigo Sertorio, que juró vengar su muerte a manos de un desconocido. Los senadores lanzaron una proclama ensalzando la memoria de Lépido diciendo que aunque se había puesto contra el Senado y el pueblo de Roma, había sido un noble soldado y era evidente que se le había trastornado el juicio. Fue ordenado un periodo de luto y el Senado honró públicamente a su familia. Marco, que había despreciado y temido al Épido, que era de carácter inestable y violento, se sintió sin embargo conmovido ante su asesinato. Para él era otro ejemplo de la ilegalidad reinante con el pretexto de la dificultad de los tiempos. Cuando Julio fue a visitarle, Marco le expresó su alarma y Julio se mostró de acuerdo con él. Marco se lo quedó mirando con la lucidez que dan las enfermedades graves. Pero si tú nunca te habías preocupado de las leyes. Hace varias semanas que no me habías visitado, querido amigo. ¿Estuviste en las Hispanias? Julio puso cara de sorprendido y ofendido. ¿Qué estás insinuando, Marco? Nada. Estaba haciendo conjeturas, respondió Marco fatigado. Julio entornó los ojos, pero no habló más de Lépido. Tampoco Sertorio volvió a hablar más de su amigo, el cónsul. Roma se apaciguó y muchos viejos veteranos, magullados y disgustados, se sintieron encantados de recibir puñados de sestercios de oro de un tesoro que estaba casi agotado. Ellos también olvidaron a Lépido. Dos noches antes de la partida de Marco con su hermano para Grecia. El padre fue a visitar a su hijo mayor en su cubículo. Te veo triste, Marco, le dijo. Y esa tristeza tuya de espíritu es peor que tu enfermedad. Ya no has vuelto a hablarme de Dios y parece que evitas citar su nombre. ¿A qué se debe? Marco susurró. A veces he pensado si habrá muerto o si está callado al ver tantas enormidades. Él se ocupa del hombre, no de los hombres, dijo Tulio sentándose y tomando una mano de su hijo. Marco se agitó, inquieto, pero Tulio no soltó su mano. Deja que te repita, Marco, lo que Plotimo de Egipto dijo hace cosa de cien años. Pero la mente contempla su origen, no porque esté separada de él, sino porque le sigue en proximidad y no hay nada entre ellos. Esta verdad puede también aplicarse al caso del alma y la mente. Todo siente un anhelo y un amor que puede engendrar, y especialmente cuando solo está en el que engendra y el engendrado. Y cuando el supremo Dios es el que engendra, el engendrado está tan necesariamente unido a él, que se separa tan solo en cuanto como segundo ser. Los griegos, contestó Marco con indiferencia, conocieron a Plotimo y por eso inventaron el Dios desconocido, que sería engendrado de la divinidad y descendería a la tierra. Los judíos también tienen esa fábula, que incluso se ha infiltrado en nuestra propia religión. Porque Dios lo ha querido, porque es su verdad. Pero Marco estaba cansado de alma y cuerpo y no sabía por qué. Siempre había querido ir a Grecia. Y ahora solo de pensarlo sentía desánimo y no tenía el menor deseo de emprender el viaje. Elvia le dijo, Cuando vuelvas, con la salud recobrada, deberás casarte. Ya has esperado demasiado. Y él no se sintió con fuerzas para discutir. Ático, desde Atenas, expresó por carta su alegría ante la próxima visita de su autor. Marco y Quinto serían honrados como huéspedes. Marco, en aquel benigno clima de mar, sol, cielo azul y sabiduría, recobraría rápidamente la salud. También podría comenzar de nuevo a escribir, para edificación del género humano. Al leer esto, Marco se echó a reír. Los amigos que venían a verle, le traían constantemente noticias de la preocupación de los romanos por la salud del gran abogado y orador. Pero Marco se los quedaba mirando incrédulo y se decía a sí mismo. ¿Hablan de mí? ¡Qué tontería! Trataba de mover sus doloridos miembros y le parecía que el dolor de su cuerpo era menor que el dolor de su espíritu. En cuanto a él, preferiría morir en la cama, derrotado y solo, y unir su alma con la de Livia. A veces se volvía quisquilloso, a pesar del dolor y de la preocupación que sentía la familia por él. Parece que debo vivir para ellos, pensaba con amargura. Pero, es que no viví siempre. En la noche anterior a su partida para Grecia, soñó con su abuelo, que lo miró de un modo severo. ¿Eres un romano o un perro? Le preguntó el anciano, que parecía tener una altura desmesurada. Aquella noche sintió recobrar un poco las fuerzas. Por la mañana subió al coche de la familia, mientras Quinto guiaba los caballos. Al cabo de pocas horas ya estaban navegando hacia Grecia. Marco se sentó en la cubierta del barco y sintió en su rostro las frescas brisas del mar y la caricia del sol en sus mejillas. Se hallaba muy agotado. Sirio, que acompañaba a los dos hermanos, lo cubrió con cobertores para que no sintiera frío y él se apoyó en su silla y cerró los ojos, dejándose llevar por el suave oleaje. Era la primera vez que navegaba. Al final, abrió los ojos y miró hacia las aguas y por primera vez en muchos meses sintió que todo se le animaba en el cuerpo. Y dijo a su corazón: Tranquilízate. Y a su mente inquieta y enferma: Sosiégate. Ya basta con que tenga ojos. Cuando Quinto le trajo vino, Marco le sonrió y en el rostro recio de su hermano hubo un brillo de emoción. Me encuentro mucho mejor, dijo Marco. Me alegro de que me hayas obligado a hacer este viaje. Se quedó mirando a las olas, que pasaban de largo junto al buque entre espuma y miles de arcos iris. Los mástiles crujieron y había un olor a aceite, alquitrán y madera caliente. Las velas retenían la roja luz del sol en su concavidad. Los marineros cantaban. Marco dijo: Me temo que viviré, pero al decir esto sonrió. 34. Es extraño, pero ya lo había oído decir antes, dijo Marco a Ático, su cariñoso anfitrión. Los templos griegos e incluso los grandes teatros y los edificios públicos han sido erigidos no para agradar a la vista del hombre, sino para la vista de Dios. Por eso son tan maravillosos, tan misteriosamente fascinantes. Yo he visto en Roma magníficos edificios, que abruman por el poder y la gloria, por sus columnas y arcos. Fueron erigidos solo para halagar el orgullo del hombre. Aquel clima seco y cálido, abrasado como el plateado polvo de Grecia, había acabado por devolverle la salud. Había ido a Epidauro para complacer a Quinto e incluso al escéptico Ático y allí durmió una noche en el templo de Esculapio, al que los griegos llamaban Asclepio. Este era el refugio final de todos los afligidos por dolencias desahuciados por los médicos. Pero Marco se fijó en que los sacerdotes del dios, hijo de Apolo, alumno de Chitrón, el centauro, eran todos notables médicos y trataban a los enfermos no sólo con solicitud, sino con los mejores medicamentos y un gran conocimiento de la profesión. Se dice, comentó amablemente un anciano sacerdote con Marco, al darse cuenta de que no era supersticioso, o mejor dicho, que era menos supersticioso que la mayoría de los romanos, que Dios cura. Eso es cierto. Él es el gran médico, como dijo tantas veces Hipócrates. Y para excitar la piedad a menudo permite una cura instantánea, un milagro, para recordarles a los hombres su existencia. Los buenos médicos no son más que sus enviados. Sus mensajeros. Quinto y Marco pudieron alojarse en una buena posada de Epidauro, entre otros que podían permitirse ese lujo. Muchos de ellos eran funcionarios y caballeros romanos, con sus esposas e hijos. Algunos eran judíos helenistas, nobles de las ciudades, de rostros pálidos y sabios con los delicados rasgos de los judíos de origen aristocrático. Era evidente que evitaban el trato con los romanos, sin importarles su posición social. En cambio, se portaban muy amistosamente con los griegos, especialmente con los educados y cultos. La mayoría de ellos eran saduceos, hombres cínicos y mundanos, que a Noé Ben Joel le eran tan poco simpáticos. Cuando Marco hablaba con ellos, del Mesías, sonreían tolerantes, como si un niño les hubiera hablado de un mito. Con él hacían una excepción, pues aunque fuera romano, era abogado y muchos de ellos eran abogados. Se sentaba a charlar con ellos en aquellos atardeceres tan azules, cuando el sol caminaba hacia su ocaso, en las terrazas de la posada, mirando hacia los llanos distantes. Discutían con él sobre las leyes internacionales y cada día que pasaba le fueron teniendo más respeto. Confesaron que en Atenas ya habían oído hablar de él, e incluso en Jerusalén. Pero se chanceaban de él por su espíritu de dedicación. Decían que las leyes fueron inventadas para controlar las vehemencias de las masas y hacerlas maleables al orden. Sonrieron y se palparon sus collares, brazaletes y anillos cuando él les dijo que las leyes procedían de Dios y habían sido dadas para todos los hombres, sin distinción. Entonces, le preguntó uno, ¿por qué pone esa cara tan triste y tímida cuando habla de Dios? ¿Sospecha que está muerto o que nunca existió? En Roma yo tenía la sensación de estar al borde de un inevitable desastre, replicó Marco de mala gana. Entonces, ¿ha venido por una respuesta? Le preguntó el judío, con una sonrisa. Marco se quedó mirando a aquel fino y grave rostro de ojos burlones y contestó de repente. Sí, pero es una respuesta que ya había olvidado. Dios no se interpondrá si el hombre marcha camino de su destrucción. Para eso nos concedió el libre albedrío. El judío enarcó sus delicadas cejas. Se ve que la teología judía le es familiar. Este tema es corriente en todas las religiones, desde la más antigua de Egipto. Por tanto, es un concepto universal y su fuente original no puede ser otra que Dios. Al saduceo le desilusionó Marco y se chanceó un poco a costa de él por su superstición. Pero otros de los saduceos, hombres gastados por la enfermedad, se lo quedaron mirando vacilantes e inciertos, reflexionando. Si hasta un romano creía en lo que a ellos les habían enseñado de niños, entonces es que deberían considerar de nuevo su escepticismo. Marco prosiguió. Un joven poeta romano aún desconocido me ha enviado uno de sus poemas. Ha leído algunas de mis obras y quería que le diese mi opinión. Se llama Lucrecio y es casi un muchacho. ¿Quiere que le recite ese poema? Ninguna cosa permanece, sino que todas fluyen. El fragmento se adhiere al fragmento, las cosas que nacen. Hasta que las conocemos y damos nombre gradualmente. Chocan y dejan de ser las cosas que conocemos. Tú, también, oh tierra, tus imperios, tierras y mares. La menor de las estrellas de todas las galaxias. Esférica por el impulso como ellas, como ellas tú también. Irás. Tú vas ahora ahora como ellas. Esféricos de átomos, cayendo lenta o rápidamente. Veo los soles, veo los sistemas elevarse. Sus formas e incluso los sistemas y sus soles retrocederán lentamente hacia el impulso eterno. Nada permanece. Tus mares de delicada bruma se desvanecen, esas lunadas arenas abandonan su lugar. Y donde están ahora, otros mares a cambio. Segarán con sus guadañas de blancura a otras bahías. El escéptico saduceo se quedó pensativo un momento. Luego dijo: Así, si nada permanece, nada es importante. Exceptuando a Dios y a su Hijo. Porque son inmortales, aunque el mundo y los soles y sus mundos se extingan en orden. De repente, Marco sintió que disminuían su languidez y sus dolores, que se encontraba muy animado y con una nueva fortaleza como si la divina mano le hubiera tocado. Yo creía, musitó Marco, que solo Roma era importante, que su muerte sería la muerte del género humano. Pero, ahora, de pronto, me he dado cuenta de que aunque Roma desaparezca, Dios permanecerá, así como sus planes con respecto a la humanidad. Sin embargo, eso no me da una excusa para que yo deje de luchar contra el mal, porque los que luchan contra el mal son los soldados de Dios. ¿Y usted cree que Dios se manifestará a través de su Mesías? Preguntó muy interesado otro de los Saduceos. Sí, esa creencia existe en todas las religiones del mundo. Sócrates lo llamó el divino, Aristóteles el Salvador. Platón se refirió a él como el hombre de Dios que redimiría las ciudades. Los egipcios lo llaman Horus. Todos lo esperamos. Uno de los Saduceos que antes había expresado la opinión de que la historia del Mesías era para consolar a las masas, dijo. Pero si el Mesías es solo para los judíos. No, replicó Marco. Incluso vuestros libros sagrados hablan de él como de luz de los gentiles. Isaías lo definió así. Y vuestros sabios que se congregan ante las puertas de Jerusalén, hablan de la inminencia de su llegada. Ah. Los viejos de ojos llorosos y barbas blancas exclamó el saduceo. Están soñando. Los sueños de los ancianos son el alba de los niños, dijo Marco y se preguntó por qué, él, que había sentido tanta indiferencia en su alma, hablaría así ahora. Pero el saduceo, que se sentía misteriosamente muy inquieto porque un romano materialista tocara su conciencia mundana con un dedo de fuego, dijo Burlón. Los romanos comen en la mesa de todos y no residen en la casa de ninguna filosofía. Vosotros no habéis originado nada, todo lo habéis tomado de prestado, un fragmento aquí, un jarrón allá, una ley acullá, una teoría sobre las tinieblas de la muerte, una columna de una tumba, un muro de alguna ciudad perdida, un mito de algún panteón olvidado, un cubilete de agua de alguna corriente de agua que procede de una fuente que ustedes desconocen. Pero el hombre persiste, dijo Marco. Los imperios mueren, pero él permanece. Todo lo que el hombre sabe es la síntesis del conocimiento de otros hombres ya muertos. ¿Es que acaso vosotros no habéis tomado prestado de los egipcios, los fenicios, los hititas, los babilonios, los persas y de otros pueblos hebraicos? Vuestro Abraham era babilonio, no hebreo y vosotros no sois hebreos, aunque os llaméis erróneamente así. Habláis de vosotros como los judíos, pero eso es solo porque vuestro fundador, Judá, hijo de Abraham, reclamó esa parte de Israel que ahora se llama Judea. ¿De dónde vinisteis vosotros? Sois hombres como yo, que nunca tuvisteis nada de común con los morenos babilonios y los oscuros egipcios, que os expulsaron porque os mantuvisteis fieles a la fe de vuestros padres y no quisisteis adorar a sus dioses. ¿Por qué vuestra piel es pálida? Dice la verdad, dijo uno de los saduceos, palpándose la barbilla, de la que le habían afeitado la barba. ¿De dónde procedemos? ¿Quién lo sabe? Preguntó Marco. Luego habló de Atenas. Hay muchos que se maravillan ante las pirámides y elogian a los antiguos egipcios. Pero, ¿qué son las pirámides comparadas con la Acrópolis de Atenas? Y decime, ¿por qué vosotros, gentes de religión judía, os conmovéis al mirar la Acrópolis y os identificáis con ella? Porque también es vuestra. Es de todos. Se quedó mirando a sus nobles rostros inquietos y sonrió. Luego se levantó. Rezad por mí, les pidió. Me encuentro muy afligido. También nosotros nos encontramos afligidos, dijo uno de los saduceos de más edad. Reza a tu vez por nosotros. Los romanos allí presentes se habían encariñado con Marco, pero cuando le hablaban de política no podían comprender sus réplicas, porque ellos eran pragmáticos y preocupados tan solo de lo inmediato. Él hablaba de equilibrios legales y los otros solo estaban ansiosos por la subida al poder de dictadores. Es por culpa nuestra, les decía, por lo que tenemos dictadores. Dios nos concedió el don de la libertad y lo hemos despreciado en nombre de las exigencias inmediatas. Uno de los romanos escribió a un senador amigo suyo, denunciando a Marco como un agente subversivo, un traidor a Roma. Pero los otros romanos le escuchaban muy seriamente, asintiendo con la cabeza. Y él les decía, así como un constructor debe tener un plano en un papel para poder construir bien, así el pueblo debe tener una constitución para que le guíe. Pero hemos abandonado nuestros planos y nuestros mapas tan laboriosamente confeccionados por nuestros padres. Por eso tenemos dictadores, hombres que ambicionan el poder centralizado en sus manos para oprimirnos. El famoso santuario de Asclepio, conocido en todo el mundo civilizado. No era sólo un milagroso santuario religioso, sino que en él vivía una comunidad. La posada o catagogión, en la cual vivía Marco con su hermano y su sirviente, era un edificio de dos pisos con unas 150 habitaciones, constituyendo el edificio mayor del santuario, en donde eran admitidos hasta los más pobres, que dormían en las cocinas o los establos o bajo los pórticos exteriores por un par de dracmas. Los muy ricos ocupaban varias habitaciones para sus familiares y esclavos. Sin embargo, a ricos y a pobres se les servía la misma comida sencilla de la comarca, con la excepción del vino y aquellos extras para los que podían pagarlos. Porque Asclepio amaba a todos por igual. La posada estaba construida de toba y se hallaba rodeada por una columnata de bajas columnas blancas, que carecían de adornos, por la cual podían pasear y charlar los huéspedes durante las frescas horas de la tarde. Rodeándola, a su vez, había un gran jardín circular en el cual jugaban los niños. Riéndose ante los pájaros y los animalitos enjaulados, a los que daban de comer. Con ellos, sonrientes, iban sus madres y niñeras. A Marco le conmovía el espectáculo de tantos de aquellos niños que estaban lisiados o cojos. Algunos de ellos eran ciegos, otros sordos, y también los había con las caras inexpresivas de los deficientes mentales. Los brazos de algunos parecían ramas retorcidas y torturadas, y otros tenían llagas que jamás se curarían. Muchas espaldas infantiles estaban tan encorvadas como suelen encorvarse las de las personas muy ancianas. Pero en este clima, al amparo de uno que había amado tanto a la humanidad y había evitado que incurriera en la ira de Plutón y Zeus, hasta estos desgraciados pequeñuelos reían como si sintieran la sombra sonriente del que sabían se compadecía de. Ellos y no los encontraba despreciables, como los encontraban los otros dioses. En las cercanías del santuario había un gimnasio bastante grande, así como un agradable teatro al aire libre, donde cada tarde se representaban obras de teatro y se tocaba música. Había también un templo de Apolo, el padre de Asclepio, en estilo dórico y de aspecto muy blanco y etéreo, un estadio para carreras de caballos y pruebas atléticas, el santuario propiamente dicho, depósitos de agua curativa, edificios para los sacerdotes, ayudantes y sirvientes. Baños romanos de aguas curativas, un templo de Igeia, otro de Afrodita, otro de la diosa Temis y aún otro de la hija de Apolo, Artemisa, diosa de la castidad. Cada uno de los templos había sido edificado en el más puro mármol blanco y era en sí un poema épico, rodeado por terrazas, fuentes y verdeantes jardines a los que daba vida el canto de los pájaros. En torno a los numerosos edificios había pequeños edículos en los que permanecían rezando toda la noche los enfermos graves y las mujeres embarazadas, donde eran visitados por los sacerdotes médicos, ya que no se permitía que muriera ni naciera nadie dentro del sagrado recinto. El santuario y sus edificios adyacentes estaban situados en medio de un valle poco profundo, rodeado de bajas colinas verdeantes cubiertas de cipreses, robles sagrados y mirtos. Dominaba todo como un arco el brillante cielo azul de Grecia, con un azul intenso e incandescente que Marco casi estaba cansado de mirarlo con algo parecido a incredulidad. Esta incredulidad la sintió primeramente durante su viaje hacia Epidauro, una vez pasado el istmo que separaba los mares Jónico y Egeo, que eran de un color violeta brillante como no se encontraba en otra parte del mundo. ¿Con qué misteriosa alquimia se había destilado aquí para crear tal cielo y tal color de ambos mares? Porque sin duda se trataba de un fenómeno único. En su viaje pudo ver pequeñas bahías como deslumbradoras amatistas, rodeadas por colinas de un color profundo envueltas en misterio. Hasta el polvo parecía plata, tan pura como la nieve, bajo la fantástica tonalidad del cielo. No cabía dudar que esta era la tierra de Apolo, iluminada por una luz insondable y cegadora, la tierra del sol. Para Marco dejó de ser un enigma porque aquel era el país de los dioses, el hogar de la sabiduría, de la belleza, la poesía, la gloria, de una celebración en la que aquellos que moraban en el Olimpo se encontraban con los que moraban en la oscura tierra y hablaban juntos como cantaradas. Ningún hombre podía visitar Grecia o vivir en ella sin sentir temor. Marco pensaba a veces que Grecia era el Edén del que Noé Ben Joel le había hablado, un lugar intachable, cegador como un diamante, coloreado con el azul más puro, el rojo y la plata. Aquí la carne humana se convertía en mármol suave y reluciente en sus numerosos templos. Aquí el color no era ambiguo, sino apasionado. Aquí el sol curaba y las montañas inspiraban alegría. Aquí fue donde Zeus, no el sombrío Júpiter romano, cubrió a Danae con una lluvia de oro y Artemisa durmió en los bosques radiantes de la luna. De esta tierra surgió la luz que iluminó la selvatiquez del mundo occidental y le dio el pensamiento y la filosofía. La armonía, el color y la brillantez eran portentos de inmortalidad, la sabiduría el eco de la voz del Señor. No había un arte que Grecia no hubiera producido, y el arte es algo divino tanto si se trataba de las matemáticas, la razón, el teatro, la poesía, la escultura, la pintura, la columna o el pórtico, la ciencia, la medicina, la astronomía, la filosofía, la simetría, la proporción o la música. Grecia dio a conocer al hombre que sin Dios no era nada. Daba lo mismo que fuera un labrador o un dictador sobre un trono esmaltado. Porque, como dijo Epicteto, a donde quiera que vaya, encontraré el sol, la luna y las estrellas. Encontraré sueños y presagios y conversaré con Dios. Marco creyó en esto desde su infancia, pero el poderoso y cínico poder de Roma había acabado por confundirle y deprimirle. Había sido atrapado por el remolino de la desesperación y abandonó la esperanza. Había hablado seriamente con el hombre, esperando ilustrarle, cuando no había nada de qué ilustrar. Ahora se daba cuenta de que llegar a la mayoría de edad no suponía alcanzar la sabiduría. A veces hasta la falseaba. Porque los hombres se convierten muy a menudo en esclavos de lo inmediato. Y de nuevo pensó en las palabras de Epicteto, reflexiona con más diligencia. Conócete a ti mismo. Toma consejo de la divinidad. Sin contar con Dios, no pongas tu mano en nada. ¿Y qué de mi infelicidad? pensó Marco. Para ella tenía Epicteto una respuesta: si alguien se siente desgraciado, que recuerde que se siente infeliz por él mismo. Porque Dios ha creado a todos los hombres para que gocen de la felicidad y de su constancia. Quinto y Sirio llevaron una tarde a Marco al propileo del sagrado recinto, porque la pena si sí podía moverse a causa de los dolores de sus articulaciones y de los espasmos de sus músculos. Aquí unos sirvientes del Dios lo bañaron en aguas curativas y lo vistieron de blanco. Luego hizo un sacrificio ante el altar. Los ya bajos rayos del sol penetraban a través de la bella puerta de bronce, que no era cerrada hasta el caer la noche. Y transformaban las nubes de incienso en ondulaciones de un púrpura oscuro. Allí había ya otros dolientes, recostados sobre camillas que les habían sido preparadas. Uno de ellos era el saduceo Judá Ben zaccai el que había interrogado a Marco a la manera mundana. Sufría del corazón, dolencia que ningún médico había sido capaz de curar. Y sonrió a Marco, cuando éste se inclinó hacia él. Vaya, exclamó Marco en tono de sorna. ¿También está aquí el escéptico? Judá replicó. Deje que le recuerde lo que dicen los estoicos: sacrifiquemos a los dioses. Si no existen, ¿qué mal hay en ello? Si existen, quedarán complacidos y tendrán en cuenta nuestras oraciones. ¿Reza usted a Asclepio o al Dios de sus padres, Judá? Judá sonrió y en su rostro pálido se reflejó la alegría. Al Dios de mis padres, respondió. Marco se puso serio. Los hombres dan varios nombres a Dios, pero Él es solo Dios y quien conoce su santo nombre. ¿Acaso no me han dicho mis amigos judíos que nadie conoce su nombre? Llamémosle como queramos, que a eso Él no le da importancia, pues ama a sus hijos. Judá respondió, verdaderamente interesado. Usted es un verdadero creyente. Marco volvió a sonreír. Lo soy en este momento. Pero ¿quién es el que no se siente asaltado por la duda? Hoy digo, bendito sea. Mañana, si me encuentro en un apuro diré, ¿dónde está? ¿Acaso existe? El templo, castamente dórico en su arquitectura, tenía 25,5 metros de largo y 13,2 metros de anchura y había sido construido hacía 200 años por el arquitecto Teodoto y consistía en Pronaos y Cela, 34. Estaba construido de piedra cubierta con estuco blanco. Las vigas del tejado eran de madera de abeto y de ciprés y en sus cuatro rincones había estatuas de ninfas. Sobre el frontón había una gran estatua, heroica y severa, de Nike. El suelo del templo estaba pavimentado con losas de mármol blancas y negras. Sobre el blanquísimo altar ardían lámparas noche y día y aquel era atendido por sacerdotes, de los cuales siempre había algunos orando arrodillados. Pero la gran estatua de oro y marfil de Asclepio estaba por bajo del nivel del suelo del templo en sosegada quietud. La estatua había sido esculpida por el famoso escultor Trasímedes en postura sedente sobre un tronco, con un bastón en una mano y la otra sobre la cabeza de una serpiente sagrada. A sus pies había humildemente echado un perro. El rostro de la imagen expresaba la calmosa compasión y la sabiduría del médico, su apartamiento de las pasiones y su contemplación de los misterios. Era imposible mirar a aquel suave rostro sin sentir reverencia. Marco, sostenido por su hermano y su criado, se quedó mirando a la estatua y escuchó el profundo silencio del santuario. Luego fue llevado de nuevo escaleras arriba hasta el aditón, o parte más sagrada del templo, volviendo a tenderse en la camilla que le habían preparado al lado de la de Judá. Es una estatua muy bella, dijo Judá. Ya sé que los judíos piadosos abominan de las estatuas de todas clases porque los diez mandamientos prohíben la reproducción en la tierra de nada de lo del cielo. Pero yo soy un judío helenista y admiro la belleza. Además, ese mandamiento fue dado pensando en los analfabetos y estúpidos que raramente pueden distinguir entre un símbolo y la realidad que representa. Dios temió la idolatría en los objetos hechos por el hombre. Pero nosotros, que somos más inteligentes, no confundimos a los símbolos con la realidad, dijo Marco. Judá sonrió. Se burla usted de mí. No tengo muy buena opinión del género humano, declaró Marco. Quizás se deba a falta de virtud en mí. Una vez me dijo alguien que el hombre y la rata son los dos seres de la creación que más se parecen entre sí. Ambos son salvajes y feroces, matan por deporte, capricho o placer, estropean y destruyen. Atacan a las hembras y las crías de su propia especie a diferencia de los demás animales. Son caníbales. Además, su estiércol es venenoso y dejan tras ellos la enfermedad. ¿No fue Sófocles el que dijo que sin duda las ratas también tenían un dios? A menudo me pregunto si su dios no tiene la forma de hombre, porque las ratas sienten el mismo odio por el hombre que los hombres sienten por Dios. Se echó en la camilla. Un sacerdote se acercó a él, llevando una copa en su mano, la cual ofreció a Marco. Es una infusión de corteza de sauce, le dijo, muy eficaz en el tratamiento del reumatismo. Aliviará un poco tus dolores. Marco bebió la poción, que era a la vez agria y de un gusto a vinagre y que encogió su boca y garganta. Judá se quedó mirando a Marco, cuyo rostro pareció relajarse mientras descansaba sobre el almohadón vio aquel perfil contemplativo, la larga nariz, la firme, aunque suave barbilla, los labios ligeramente sonrientes, la masa de pelo castaño rizado y sobre todo, la profunda línea de humor que corría desde más arriba de los orificios de la nariz, pasando por la barbilla, hasta más abajo de la boca. Sus ojos abiertos parecían estar fijos pensativamente en el techo y centelleaban desafiantes con la declinante luz solar, como si pensamientos sin fin desfilaran ante él como en una pintura mural. Tenía las manos plegadas sobre el pecho. En un par de ocasiones un fruncimiento de dolor cruzó por su frente y torció sus labios, pero su actitud era de paciencia y resignación al sufrimiento. El sol se puso finalmente y ahora el templo quedó iluminado tan solo por las luces rojizas del altar. Otros que estaban tendidos en camillas sobre el suelo gimieron débilmente. Los sacerdotes se movían entre ellos, hablándoles con voz suave y administrando medicinas y agua. Otros sacerdotes rezaban en voz baja arrodillados ante el altar. Entonces empezaron a salmodiar, elevándose sus voces en cadencias heroicas y majestuosas. O oh tú, que nunca abandonaste al hombre, ten piedad de nosotros que te abandonamos a ti. O oh tú, cuyo amor es mayor que todos los universos. Ten piedad de nosotros que pagamos tu amor con odio. O oh tú, cuya mano está llena del perfume de la curación. Ten piedad de nosotros que nada curamos, sino que destruimos. O tú, cuyo otro nombre es verdad. Ten piedad de nosotros que tenemos los labios negros de mentiras. O tú, que te mueves en la belleza eterna. Ten piedad de nosotros que difamamos la tierra con nuestra fealdad. O tú, que eres la luz eterna y pura. Ten piedad de nosotros que moramos en las tinieblas. Ten piedad, Dios. Dios, ten piedad. Ten piedad, Dios, musitó Marco orando. Luego se quedó dormido y el último pensamiento consciente que tuvo fue que ya no sentía dolores en sus articulaciones y sus músculos, y que aquella continua salmodia de los sacerdotes era como una ola fragante que lo llevaba hacia la paz. Por primera vez en muchos meses durmió sin soñar con nada, tan pacíficamente como un niño. A la mañana siguiente se levantó al salir el sol. Hacía un fresco delicioso y su cuerpo, aunque débil todavía, lo sentía flexible y sin dolores. Los sacerdotes ya pasaban por entre los pacientes despiertos, llevando tabletas en sus manos en las que registraban los sueños habidos. Muchos de los pacientes exclamaban jubilosos que se sentían curados. Los sacerdotes sonreían paternalmente y seguían administrando medicinas. Marco volvió la cabeza y se quedó mirando a Judá, quien dijo. He dormido de un tirón y tengo el corazón tranquilo. Un sacerdote se acercó a Marco y éste le manifestó. Yo no he soñado nada. Ese es el mejor de los sueños, respondió el sacerdote y le dio otro brebaje. Las pesadillas indican fatiga mental. Me encuentro bien, declaró Marco. ¿Continuará esta mejoría? El sacerdote guardó silencio por un momento. Luego dijo. Ni siquiera los mejores médicos conocen la causa del reumatismo. Pero nosotros sabemos que los reumáticos son personas que se sienten tristes y melancólicas y que sufren un gran abatimiento en su corazón. Eso solo pueden sentirlo los inteligentes y ya hemos notado que son precisamente las personas inteligentes las que más sufren de este mal. Los sufrimientos mentales a menudo se reflejan en el cuerpo. Si el alma se siente frustrada, esa frustración se traslada a las articulaciones. Los espasmos de los músculos indican las apasionadas luchas de un espíritu atormentado. El reumático es un hombre en un estado de constante tensión tanto en su mente como en su cuerpo. Debo recordarle, noble cicerón, que si su mente goza de paz, su cuerpo también la gozará. ¿Pero quién puede gozar de paz en este mundo? Hemos de hacernos fuertes y aceptar lo que no podemos cambiar. ¿Pero quién sabe si no lo podemos cambiar? El sacerdote soltó una risita. Ese es el estigma de los reumáticos. Rece porque Dios bendiga sus esfuerzos y deje lo demás en sus manos. El sacerdote se volvió hacia Judá. ¿Y usted, soñó, amigo mío? Judá vaciló. Soñé en mi madre que en paz descanse. Ella me sostenía en sus brazos, como si yo fuera un niño otra vez y lloré. Entonces, mientras lloraba, se calmó la angustia que sentía en el corazón y mi respiración se hizo más tranquila. Cuando me desperté, me sentí curado. Porque lloró con el alma, dijo el sacerdote. ¿Por qué lloró usted, Judá ben Zaccai? Reconcíliese con Dios. Los dos jóvenes salieron del templo juntos, tras dejar espléndidas ofrendas en muestra de gratitud. Sus amigos se alegraron al verlos ya sanos y los abrazaron. Quinto, el soldado, apenas si pudo contener sus lágrimas de alegría y Sirio besó las manos de Marco. Los rayos del sol eran tan fuertes que le obligaron a parpadear, dando color a sus pálidas mejillas. Marco estuvo un buen rato sentado en la posada, meditando. Cuando se levantó, la paz se reflejaba en su rostro. Al día siguiente partió con Quinto y Sirio de nuevo para Atenas. 35. Tierra luminosa pensó Marco mientras iba sentado en el coche conducido por su hermano. Los cascos de los caballos y las ruedas levantaban nubecillas de polvo blanco e iridiscente, que quedaban flotando tras ellos en la atmósfera cálida y radiante, resplandeciendo como un fuego pálido. A su derecha veía el mar Egeo, de un verdadero púrpura majestuoso con hilillos de plata. A su izquierda las colinas cubiertas de bosques de cipreses, oscuros y jugosos. Pasaron junto a blancos muros y cruzaron praderas con rebaños de ovejas y vacas, olivares con árboles plateados de troncos retorcidos y huertos verdeantes que reventaban de flores llamativas. Pasaron por pueblos con sus pequeñas acrópolis y templos y aldeas en las que se racimaban las pequeñas casas, griegas de forma cúbica. Ante cada casa había un pequeño enrejado en el que se enroscaban las parras. Llegaron a Nauplia al mediodía y descansaron en una tranquila posada con vistas al mar rodeada de montañas de un azul oscuro. Marco se sentó en la terraza mirando las aguas de vivos colores y tomó un sencillo almuerzo consistente en miel, cordero frío, ensalada con especias, pan moreno y blanco y queso. Mientras comía no cesó de mirar al increíble cielo color zafiro de Grecia, insondable y reluciente. No era difícil imaginar que este esplendor era un mero reflejo de los propios dioses. Era fácil comprender por qué este cielo, este fuerte, aunque estimulante calor, estas colinas aromáticas, este resplandor del mar color ciruela, pudo dar nacimiento a la más noble sabiduría que hasta entonces había concebido el hombre. A esta hora, el mar estaba salpicado con las rojas velas de lánguidos buques pesqueros, que se balanceaban como bailarines sonolientos. En alguna parte, por detrás de la posada, había unos jóvenes cantando y sus voces eran armoniosas y llenas de alegría. Las abejas revoloteaban sobre el pote de miel que había encima de la blanca mesa ante la cual se hallaba sentado. Marco y se quedó mirándolas con pacífico cariño. Una paloma descendió volando para comerse las migajas de pan. Los pájaros cantaban dulcemente y la brisa estaba llena de fragancia y de olor a especias. Pensar en Roma era un fondo vehemente para las reflexiones de Marco. Pero ahora solo podía pensar en su ciudad de un modo objetivo ya no constituía una presión feroz sobre su mente. Debía retornar a ella, porque era suya, pero debía regresar aliviado y con mayores ánimos. Marco almorzó solo. Lo prefería así, aunque Quinto, el gregario, no podía comprenderlo. Para Quinto, la presencia de otros era necesaria para su alma bulliciosa. Le gustaban las risas, las conversaciones alegres y los chistes fuertes. Su rostro guapo y coloradote reía entonces de buena gana. Sus bromas eran las bromas de los soldados y los hombres viriles. Adoraba a su hermano, ante el que se sentía un poco atemorizado y había llegado a pensar que Marco estaba algo agotado, pálido de tanto pensar. Se sintió ofendido porque a Marco no le hubiera gustado su corta experiencia militar. ¿Qué eran los hombres sino guerreros, a los que encantaba luchar y morir por su patria? Los que preferían los libros y las profesiones eran tipos rancios, siempre quejándose de que los soldados no comprendían las artes de la civilización. Pero la civilización se basaba en las guerras y la conquista. Para vivir hay que luchar. Los hombres de libros preferían sus bibliotecas, sus áridas conversaciones y sus interminables diálogos. Quinto movía la cabeza, desconcertado. Sin embargo, Marco merecía su respeto, su lealtad y devoción. Así que mientras Marco tomaba solo su sencillo almuerzo en la terraza que dominaba el mar, Quinto bromeaba con los hombres de los establos y con el negro sirio, que tenía un humor bastante pervertido y al que le gustaban los caballos casi tanto como a Quinto. Todos bebían grandes tragos de vino y contaban historias que habrían hecho a Marco dar un respingo. Olían una atmósfera de estiércol y lo encontraban agradable. En la posada, todos querían a Quinto, con su rizado pelo negro sus mejillas coloradotas y sus fanfarrones modales romanos. Hasta los griegos le perdonaban que fuera romano. Mi hermano, explicaba Quinto, sabe mucho de leyes, pero no entiende nada de política. Y no tengo más remedio que darle lecciones. Prosiguieron su camino. Quinto iba de pie en el coche arreando con el látigo los finos caballos negros y Marco reclinado en él, almohadillado asiento. Sirio iba a su lado muy animosamente en su propio caballo blanco. Quinto iba cantando, Marco adormilado, maravillosamente libre de los dolores y rigidez que le habían afligido, y sintiendo, aún medio dormido, que volvía la salud a su cuerpo. Las carreteras estaban polvorientas y aunque eran estrechas, se las podía considerar buenas. El sol, ya camino de su ocaso, aunque aún calentaba, no lo hacía de modo agobiador y el ruido de cascos y ruedas arrullaba a Marco. Sonrió soñolientamente al oír las obscenas cantinelas de su hermano y levantó un poco el brazo para proteger sus ojos del sol. A veces se cruzaban con otros carros, carretas o jinetes que armaban un gran estruendo y que los saludaban al paso. Pensaban dirigirse a una posada en las cercanías de Corinto, donde pasarían la noche. A la puesta del sol, Marco se incorporó en los almohadones y bostezó satisfecho. El coche iba ahora corriendo por una carretera relativamente desierta entre dos ciudades. El oeste era como un silencioso océano de oro sin la más pequeña nubecilla. El mar, a su derecha, era del color del vino y estaba muy tranquilo. A su izquierda se extendían grandes praderas en donde pastaba el ganado. Una suave y aromática brisa se había levantado de la tierra, impregnando la atmósfera de un olor a uvas maduras y oscuros cipreses. Hacia el este el cielo era una apasionada aguamarina en la cual flotaba el hilillo curvo de una nueva luna plateada. Oyó un ruido de cascos detrás de él y vio a dos hombres encapuchados que se acercaban rápidamente al coche. Qué caballos tan magníficos, pensó, al ver sus blancos cuerpos relucientes. Los jinetes eran muy hábiles e iban envueltos en capas contra el polvo. Entonces Marco sintió un poco de ansiedad la carretera era aquí muy estrecha y el terraplén que bajaba hasta el mar era muy empinado y lleno de grandes piedras agudas si los jinetes intentaban adelantarse al coche tendrían que hacerlo en fila de a uno y no en fila de a dos como iban ahora están locos dijo quinto mirando por encima del hombro sirio se quedó un poco atrás para dejar más sitio al coche los jinetes se acercaron más veloces aún con una especie de furia como si el coche que iba delante de ellos no existiera. Marco se incorporó alarmado y se agarró a un lado del coche. Sirio gritó y Quinto tiró de las riendas. Entonces, en el último instante, el segundo jinete se alineó detrás del primero y ambos se dirigieron raudos hacia la parte izquierda del coche, como un torbellino de polvo y de estruendo. Volvieron a juntarse una vez hubieron pasado el coche, pero entonces aflojaron la carrera. El aire estaba lleno de un brillante polvo asfixiante y quinto. Marco y Sirio quedaron momentáneamente cegados y tosieron. De repente, uno de los jinetes se volvió para mirar al coche, aunque casi todo su rostro estaba oculto por la capucha. De pronto, una espada larga brilló en su mano, o quizás fuera una lanza. La blandió hacia atrás y arqueándose a la luz del crepúsculo, fue lanzada contra el coche. Se oyó un sordo sonido cuando el arma se clavó contra el pecho de uno de los caballos. El caballo retrocedió lanzando un relincho de muerte. Cayó sobre sus propias pisadas y el coche se estrelló contra su cuerpo. El otro caballo se alzó sobre sus patas traseras, corbeteó, se desprendió violentamente del coche y corrió hacia la izquierda. El coche volcó hacia atrás, chocando con el cadáver del primer caballo, y quinto salió por los aires como icaro, cayendo pesadamente en la carretera, donde se quedó inmóvil. Marco fue lanzado al suelo del coche volcado, donde rodó hacia atrás yendo a parar también a la carretera, golpeándose la frente con las piedras. Sirio tuvo más suerte. Iba cabalgando a la derecha del coche y casi a su lado. Vio brillar el arma en la mano del jinete, comprendiendo instintivamente, frenando su caballo y sujetando riendas. Así que aunque su caballo tropezó con el coche y por poco no fue arrojado de él, pudo dominar al animal y hacerle girar sobre sus patas traseras. Pero la suerte le duró poco, ya que cuando estaba logrando detener su caballo, sintió un terrible dolor en el pecho y con ojos de incredulidad se quedó mirando a la segunda lanza que se le había clavado en él. Entonces la oscuridad cubrió sus ojos y cayó muerto de su caballo, desplomándose en el polvo al lado de Marco. Ahora todo quedó polvorientamente tranquilo. Los jinetes hicieron alto a cierta distancia y miraron hacia atrás, al desastre que habían provocado. Asegurémonos, dijo uno disponiéndose a desmontar. El otro jinete vaciló. En la profunda quietud había oído el sonido de muchos cascos lejanos. ¿No? exclamó. Sin duda han muerto todos. Crucemos corriendo por ese campo de modo que no nos vean los que vienen. Llegarán aquí enseguida. Jadeó y sonriéndose enjugó su rostro sudoroso. Nadie habría sobrevivido a eso, ni siquiera Quinto con su armadura de cuero y con su dura cabezota. Hicieron girar a sus caballos hacia la izquierda y se metieron entre la hierba de la pradera. Quinto no estaba muerto, aunque sí aturdido del golpe. Su atavío militar le había salvado, aunque respiraba con dificultad. El casco le había protegido la cabeza. Ni por un instante perdió el conocimiento. Como soldado, estaba acostumbrado a estos accidentes. Y oyó lo que decían aquellos hombres. Tan pronto como se dirigieron con sus caballos hacia la pradera, él se puso de rodillas, sacudiendo su cabeza y escupiendo la sangre de la boca. Alertado, miró detrás de él y vio que el caballo de Sirio estaba temblando junto al cadáver de su amo. Aunque a Quinto le temblaban las piernas, echó a correr hacia el caballo y en un instante estuvo montado en su silla. Era un buen caballo. Quinto echó un vistazo a su hermano y a Sirio que yacían en el polvo. Luego volvió su caballo y echó a correr tras los atacantes, que ya eran pequeñas figuras huyendo a lo lejos, por la pradera. Los persiguió, espoleando al caballo sin piedad, esgrimiendo su espada militar. Su feroz mente de soldado olvidó todo lo demás. Hasta el punto de que no vio a las otras personas que habían aparecido en una curva de la carretera y ahora se acercaban al lugar del desastre con exclamaciones de horror. Él no tenía más que un solo pensamiento, darles alcance y matarlos. Era un grupo de comerciantes con sus sirvientes los que habían llegado al sitio donde ocurrieron los hechos. Se apearon de sus caballos, lanzando exclamaciones de consternación y ansiedad. Enseguida vieron que Sirio, el fiel sirviente negro, estaba muerto, a causa de la lanza que tenía clavada en su pecho. Reconocieron a Marco, al que le sangraba la cara y cuyo brazo izquierdo estaba evidentemente roto. Aunque gravemente herido, aún respiraba. Los comerciantes comenzaron a atenderlo arrodillados en torno a él, preguntándose qué desgracia les habría ocurrido. Fueron ladrones, opinó un comerciante y todos sacaron sus dagas. Qué suerte que hayamos llegado antes de que les robaran y acabaran por matar a todos, exclamó otro. Pero, ¿quién es ese que persigue a los asesinos? preguntó un tercero señalando con el dedo. Mirad, los ha alcanzado y está luchando con ellos. Los demás se llevaron las manos a los ojos como pantalla para evitar el resplandor del sol poniente y mirar, fijamente a las lejanas figuras que daban vueltas en una lucha mortal y que se destacaban como negras estatuas en aquel cielo salvajemente iluminado. Entonces y mientras observaban fascinados, conteniendo la respiración, vieron que un jinete huía para salvar la vida, dejando a su compañero que luchara solo contra el soldado. Un instante después Quinto clavó su espada en el costado del jinete que quedó y el hombre se desplomó en el suelo. Quinto se echó inmediatamente encima de él y volvió a hundir su espada en el cuerpo del caído. Luego se inclinó sobre él. Después miró al jinete que había huido y que ya estaba demasiado lejos para que pudiera ser perseguido. ¡Qué valiente! gritó uno de los comerciantes que estaba arrodillado junto a Marco. Ha luchado contra dos matando a uno y haciendo huir al otro. Miren. Vuelve a montar y ya regresa. Marco se despertó dolorido a la luz de una lámpara, para hallarse en cama teniendo sentado a su lado al magullado y herido Quinto. Su brazo izquierdo le daba punzadas de fuego y lo tenía sujeto con vendajes a su costado. El rostro le llameaba y apenas si podía abrir sus ojos hinchados. Por un momento se quedó mirando como sin ver al rostro amodorrado y descolorido de su hermano y a su labio de él, cual manaba todavía un poco de sangre. Una sensación de horror se apoderó de él al recordar el insensato ataque de que habían sido objeto en la carretera. Ladrones, pensó. Pero allí, en la mesa cercana, junto a la vacilante lámpara, estaban sus bolsas con el dinero y su daga alejandrina incrustada de piedras preciosas. Quinto. Susurró. Quinto. El soldado que podía estar durmiendo profundamente en un momento, para estar completamente despierto al siguiente, dio un respingo en la ancha silla de roble, en la cual había estado dormitando. Su boca sangrante se abrió en una sonrisa y Marco vio que le faltaba un diente. También vio, con creciente temor, que el brazo izquierdo de Quinto estaba vendado y que el vendaje estaba manchado de sangre. Asimismo se fijó en las numerosas contusiones en el rostro de su valiente hermano. Hola exclamó Quinto. Estamos vivos y eso es todo lo que importa. ¿Fueron ladrones? Preguntó Marco y cada sonido que emitía le costaba un dolor en su magullada garganta. No, no fueron ladrones, respondió Quinto. Su rostro lesionado adoptó un gesto grave y cansado. Respiró profundamente. Debo hacer un sacrificio especial a Marte, que nos ha salvado. Han querido matarnos. La voz le salía ronca y trabajosa. Y contó en breves palabras a Marco lo ocurrido. Marco empezó a llorar. ¡Pobre Sirio! exclamó. Demos gracias de que al menos nosotros no fuéramos asesinados, dijo Quinto, porque nuestra muerte fue cuidadosamente planeada. De no haberse aproximado los mercaderes por casualidad, nosotros estaríamos ahora saludando a Plutón en el Palacio de las Sombras porque los jinetes se habrían asegurado de que estábamos muertos. Hasta ahora no había admirado mucho a los comerciantes, pero estos fueron muy buenos y amables y nos trajeron a esta posada. Incluso han dejado tres de sus sirvientes que ahora están de guardia a nuestra puerta. Quinto hizo una pausa. También comprendieron que habíamos sido atacados por unos asesinos, no por ladrones. Entonces, ¿quiénes eran? Preguntó Marco. Quinto rebuscó torpemente en su bolsa y sacó un objeto de ella. Luego abrió la ancha palma morena de su mano y mostró a Marco algo pequeño y reluciente. ¿Reconoces esto? Le preguntó. Ya me hablaste de él una vez, hace años. Lo quité de la mano de uno de los que quisieron asesinarnos. Marco parpadeó al ver el enjollado anillo en forma de serpientes que sostenía Quinto en su mano y su temor se le. Hizo algo insoportable, hasta el punto de que no pudo hablar. Quinto, con un gesto de disgusto, lo arrojó sobre la mesa y dijo, cuando lo vi, comencé a comprender. Tú has sido el objeto del ataque. Era a ti a quien querían matar. Ahora Marco pudo hablar débilmente. No reconociste a ninguno de ellos, Quinto. No. No los había visto nunca antes, pero eran romanos. Y por el modo como luchaban, comprendí que eran soldados, hábiles y bien entrenados. Los dos hermanos se miraron el uno al otro en silencio. Quinto dijo como para sí mismo, maravillado. No eres un oficial de gran graduación, que hayas incurrido en la envidia de otros militares. No eres un general del que sus hombres quieran vengarse. Eres un civil, un abogado de Roma. Ni siquiera eres un político que hayas sido opresor, ni ostentas ningún cargo. No eres enemigo de nadie y, por tanto, no has conspirado para lograr la muerte de alguien. No asistes a las reuniones de los poderosos. Es cierto que has logrado cierta fama en Roma como abogado. ¿Por qué entonces, Marco, tu muerte es tan ardientemente deseada? Quinto se echó a reír secamente. No eres un libertino, ni has seducido la esposa de ningún noble que quiera vengar su honor. Es un misterio. Sí, dijo Marco. Querían que apareciera como un accidente, o como un ataque de ladrones, dijo Quinto. Otro misterio es por qué han esperado tanto tiempo. Tu muerte estaba planeada, pudieron haber envenenado tu comida en epidauro. Entonces no habría parecido un accidente o como obra de ladrones, dijo Marco, sintiéndose enfermo de terror. Y añadió, ¿o oh, pero por qué? Quinto se encogió de hombros y entonces gritó, por el dolor que le había producido este gesto. ¿Quién sabe? Pero es evidente que tu muerte es muy deseada. Al final, a salvo en casa de Ático, su editor, en la ladera de una boscosa colina frente a la Acrópolis. Marco escribió a Julio César, en Roma. Saludos al noble Julio César de su amigo, Marco Tulio Cicerón. Te devuelvo un anillo con el que creo que estás familiarizado. Fue tomado de la mano de un muerto. Uno de los dos jinetes que nos atacaron a mí y a mi hermano Quinto en la carretera de Epidauro a Atenas. Hace dos semanas considerando que ya había visto un anillo de esta clase cuando intentaron matarme en Arpinum. Como ya te conté hace años, no pude llegar a otra conclusión sino a la de que los mismos hombres vuelven a desear de nuevo mi muerte. Siempre te he querido como si fueras un hermano menor y no puedo creer que tú seas responsable de este segundo ataque, ni que fueras responsable del anterior. Sin embargo, sé que tú conoces quiénes son las personas que desean mi muerte y que hasta es posible que tú seas de su grupo. Tus mentiras. Julio, no servirán por tanto para nada. No estoy de humor para evasivas, ni dejaré de sospechar por muchas protestas de inocencia que me hagas. Estoy entristecido por la muerte de mi fiel sirio, que me fue regalado por mi anciano mentor, Skaebola y que murió a mi servicio. Ya he sacrificado por el descanso de su alma. Nunca perdonaré a los que dieron muerte a ese inocente. Un día lo vengaré. Devuelve este anillo a tu amigo, Julio. E infórmale que lo recordaré siempre y que su sangre enjugará la sangre de un esclavo. Marco sonrió de un modo sombrío al concluir esta carta. Echó arena sobre la tinta y luego selló la carta con el anillo que su abuelo le legó y que llevaba el sello de los Tullí. Julio estaba en su magnífica casa sentado a la mesa con un grupo de amigos. Sobre el paño de hilo de plata que cubría la mesa estaba el centellante anillo que Marco le había enviado. Julio miró despacio a los rostros de los hombres que lo rodeaban y que habían compartido con él su suculenta cena. Ya os lo había dicho a todos, dijo Julio fijando sus ojos negros en cada uno de ellos, por turno. Cicerón está bajo mi protección. Uno de vosotros ha desdeñado mi petición y se ha mofado de mi amistad. Tú, Catilina. Tú, Craso. Tú, Julio. Tú. 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 ¿Tú? ¿Tú, Pompeyo? Todos fueron negando con la cabeza, ofendidos o con desdén. Ese garbanzo no tiene ninguna importancia, dijo Catilina, despreciativo. ¿Tonterías? contestó Julio. Una vez, Lucio, insististe ante mí en que debía morir, en que es peligroso. ¿Es que has cambiado de opinión? Sí, replicó Catilina, haciendo una sonrisa encantadora. Me convenciste, César. Julio le devolvió la sonrisa. He observado que ninguno de vosotros lleva esta noche puesto el anillo. ¿Os habéis puesto de acuerdo y habéis decidido no llevarlo hasta que el culpable se pueda hacer otro? Sé razonable, dijo el rubio Pisón. Tú nos has visto varias veces en las últimas semanas. Si uno o dos de nosotros hubiéramos estado en Grecia, su ausencia habría sido notada. Pero Julio contestó. He observado, Curió, que no te encuentras en buen estado de salud, que tienes el rostro pálido y macilento, que das un respingo si te mueves de repente. ¿Tal vez has sido herido por Quinto, ese bravo soldado? Curió se lo quedó mirando de modo sombrío, con una frialdad que dio la rabia a sus rasgos oscuros y agrios. Y contestó. Fui herido en un duelo que tuve con el esposo de la mujer que amo. No te he visto en tres semanas, Curió. He estado recobrándome de mis heridas. ¿Y el esposo de esa dama ha sobrevivido? No he oído decir que haya muerto ningún noble. Se está recobrando. Vaya. ¿Le has permitido que viva? ¿Es que ya los romanos no luchan hasta la muerte? Lo dimos por muerto. Desgraciadamente, solo estaba gravemente herido. Cuando lo dejé, pensé que lo había matado. ¿Quién es ese caballero, Curio? ¿Oh? ¿Es que vamos a participar de la humillación de un romano? Terció Catilina. Que el hombre pueda recobrarse en paz, con su honor intacto. Catilina puso una mano afectuosamente sobre el hombro de Curio. Confío en que no veas más a esa dama, amigo mío. Ninguna mujer se merece un duelo, afirmó Curio haciendo una fea mueca. Julio no se sentía divertido y miró fijamente a Curio. ¿Has conocido alguna vez a Quinto Tulio Cicerón? No, nunca nos hemos visto. Entonces, si hubiera visto tu cara, no te habría reconocido. Curió, furioso, pegó un puñetazo sobre la mesa. ¿Dudas de mi palabra, César? Me estás llamando mentiroso. Julio no se inmutó. Trato de averiguar la verdad. Aquí hay un culpable de haber atentado contra la vida de Cicerón. Os advertí que si muere, aparentemente por accidente, o si es envenenado, un arma de mujer, ¿verdad? Catilina, no descansaré hasta que sea vengado. Habló como si sintiera una calmosa indiferencia. Y todos se lo quedaron mirando en un silencio ominoso y amenazador. Entonces Pisón preguntó lánguidamente. ¿Qué es ese abogado paliducho para ti, Julio? Es mi amigo de la infancia y para mí es como un hermano. ¿Quién no vengaría a su hermano? El rostro cambiante de Julio pareció suave y sin expresión. Catilina se rió dulcemente. Tú, César, no vengarías la muerte de tu hermano, si ese hermano fuera una amenaza para ti. La verdad es que lo matarías tú mismo, sin furor y sin conciencia. ¿Atacaste tú a Cicerón, Lucio? ¿Yo? ¿No nos hemos visto casi todos los días? Por los dioses. ¿Por qué perdemos el tiempo discutiendo sobre un abogadillo insignificante de bajo nacimiento? ¿Qué es poco más que un liberto? No es un abogadillo. Roma se estremece al oír su nombre. Pues dejémosle que siga limitado a escribir cartas y a comparecer ante los magistrados. Tenemos asuntos más importantes que discutir. Muy bien, dijo Julio, tomando un sorbo de vino, pero no olvidéis que se halla bajo mi protección. Cuando. Poco después, Julio volvió a la mesa para recobrar el anillo, descubrió que ya no estaba allí. Llamó a los esclavos que habían servido la cena. Ninguno de ellos se había fijado en que Huésped se lo había llevado. Julio se quedó pensativo durante un buen rato. Y escribió a Marco Tulio Cicerón, que seguía en Atenas. Estoy perplejo, querido amigo, al comprender por qué me has enviado ese curioso anillo, cuyo diseño jamás había visto. Es muy bello y está exquisitamente trabajado. Lo he hecho reducir de tamaño para regalárselo a una dama a la que admiro grandemente y que es muy aficionada a las joyas de origen egipcio, pues supongo que no querrás que te lo devuelva. He tenido un gran disgusto al saber que sufriste un ataque semejante, cosa que sin duda fue obra de ladrones. Es muy posible que uno de esos bandidos hubiera robado el anillo y presumiera con él. Por favor, acepta mis expresiones de preocupación y mi condolencia porque resultaras afligido. Me alegra que tú y tu hermano sobreviváis, porque él es un gran soldado, muy querido en las legiones. Las duras expresiones de tu carta han herido el corazón de uno que te quiere profundamente y tus insinuaciones me han sorprendido. Es cierto que ya me hablaste de que uno de los que te intentaron asesinar hace años en Arpinum llevaba un anillo semejante pero yo no se lo he visto puesto nunca a nadie y por eso no comprendo tu carta. ¿Quién va a poder desear tu muerte? Tú, que eres un abogado íntegro que no tiene enemigos y que inspira admiración a las multitudes. Tu nombre es evocado con reverencia y me siento orgulloso de ser tu amigo. Roma se ha empequeñecido por tu ausencia y rezo a mi patrón, Júpiter, para que tu salud se restablezca y que regreses pronto. Hace poco he visitado a tu querida madre, que es como otra madre para mí. Se encuentra disfrutando de buena salud. Tu padre habla de ti con orgullo y alegría. Qué tesoro es para unos padres tener un hijo como tú. No tengo nada más importante que decirte. Las democracias son notables porque no estimulan. Quizás sea mejor así. Hemos vivido un periodo muy tormentoso y la paz ha sido bien recibida. Mi querido amigo, mis ojos se animarán el día que te vea de nuevo. Oro por tu retorno. Te abrazo y te beso en la mejilla. Marco, al recibir esa carta, se la mostró haciendo una mueca a su hermano quinto y éste la leyó muy serio. Me temo que has ofendido a Julio, dijo. Marco soltó una carcajada, que dejó desconcertado a su hermano. 36. El procónsul romano estaba disgustado con Marco. Marco, a su vez, estaba particularmente disgustado con su hermano quinto que por irse de la lengua en las tabernas, había sido la causa de que el procónsul fuera de visita a la encantadora casa de Ático, situada en una boscosa colina frente a la Acrópolis. Quinto permaneció un poco avergonzado al lado de Marco, en el aireado pórtico de la casa, mientras el procónsul tomaba sorbos de vino y miraba enfadado a ambos hermanos. No creo que fueran romanos los que le atacaron, noble cicerón. No vi sus rostros, contestó Marco. Sin embargo, Quinto que luchó contra ellos y oyó sus voces. Dice que eran romanos. Ustedes se encontraban aturdidos, dijo el procónsul, que era un hombrecillo irritable, muy altivo y arrogante. Soy soldado, replicó Quinto, y por tanto estoy acostumbrado a recibir golpes sin perder el conocimiento. Ya se había enterado de que el procónsul jamás fue militar. No creo que ningún civil sea capaz de eso. Marco se lo quedó mirando con admiración y sonrió en aras de la paz, de la tranquilidad y de las buenas maneras diplomáticas. Preferiría que ni siquiera hubieran sido griegos, dijo el procónsul. No eran griegos. Eran romanos, insistió Quinto. El procónsul tosió. Los griegos admiran a su hermano, capitán, pero por otra parte no quieren a los romanos. Ya se cantan coplas por esas tabernas, con las que creo que usted se ha familiarizado, capitán en las que se rechiflan por la poca habilidad de los romanos para soportarse unos a otros y por el interés que se toman en destruir a sus hombres más virtuosos y distinguidos. Una de las estrofas menos ofensivas de una nueva canción, nos tacha de caníbales y de bárbaros. Ya comprenderá por qué me siento ofendido. Si usted hubiera examinado el cadáver del hombre al que maté, habría descubierto que era romano, dijo Quinto, que ya empezaba a fruncir el ceño. Ya se lo he dicho. Cuando la compañía que envié desde Atenas llegó a aquel lugar, el cadáver había desaparecido. ¿Quién se lo llevó? Solo tenemos su palabra, capitán, y lamento que usted se fuera tanto de la lengua en las tabernas más escandalosas de Grecia. Los mercaderes vieron huir a aquellos hombres, pero no vieron sus caras ni oyeron sus voces. Uno era un egipcio, de una noble familia de Alejandría. Le admiran a usted, capitán, que aunque magullado y herido, persiguió a los ladrones, les dio alcance, mató a uno y puso en fuga al otro. Desearía que las autoridades no se ocupasen más de este asunto, dijo Marco. El procónsul se lo quedó mirando fijamente con aire de reproche y dijo con altivez. Usted olvida, noble cicerón, que nosotros somos un pueblo amante de las leyes. Si hacemos caso omiso de este ataque, daremos vuelo al rumor de que sus atacantes eran romanos y los atenienses se sentirán encantados. Ellos tienen un dicho, el lobo protege a sus cachorros, dando a entender así que los romanos pueden asesinarse y robarse entre sí con impunidad, haciendo caso omiso de las leyes. Mi experiencia me dice, replicó Marco, que contra más se manosea una herida, más se inflama. El procónsul se volvió displicente. Pero si hago caso omiso de esto, todo el mundo despreciará las leyes. Tenía mejor opinión de usted, Cicerón, siendo abogado. El procónsul hizo una pausa para tomarse otro sorbo de vino. Me hubiera gustado ver ese famoso anillo que el noble Quinto Cicerón quitó de la mano de él, bandido. Marco miró a su hermano con gesto de rabia y Quinto se enrojeció y se movió, inquieto. ¿Qué anillo? Preguntó Marco, fingiendo asombro. No sé nada de ningún anillo. ¿No? Preguntó el procónsul, visiblemente aliviado. Entonces, ¿por qué han llegado hasta mis rumores de que quitó uno de la mano del muerto? Los rumores no tienen piernas, por lo tanto, no pueden andar, pero tienen alas, así que pueden volar, fue la respuesta de Marco. El procónsul no era tonto y ya había visto en el rostro de Marco la expresión de enojo. Sin embargo, queda una cosa que confío en que me pueda explicar, noble Cicerón. Usted afirma creer en las palabras de su hermano, que dice que los atacantes eran romanos. Considerando que por poco los matan, ¿por qué protege usted a los que quisieron matarle? ¿Quizá conoce usted su identidad o sospecha de alguien? No conozco su identidad. Pero con sus negativas, usted los protege. ¿Ha olvidado que como romano y como abogado es un deber apoyar a la ley? También es mi deber como abogado no hacer acusaciones sin pruebas, replicó Marco. Mi intención es enfrentarme con esos asesinos algún día, por mi cuenta. Ya sabré dar cuenta de ellos. El procónsul no era tonto y ya había visto en el rostro de Marco la expresión de enojo. Entonces se trata de una querella privada, exclamó el procónsul, al que le encantaban las venganzas. El procónsul se levantó. Muy bien, noble cicerón, no creo que tenga objeciones que oponer, si hago correr el rumor de que fue atacado por bandidos que eran extranjeros y hablaban una lengua foránea como los romanos somos en Grecia extranjeros y hablamos una lengua foránea, dirá una verdad como un castillo, contestó Marco. Al procónsul no pareció gustarle mucho esta contestación. Se despidió con mucha ceremonia, expresando la esperanza de que a Marco le gustara su viaje por Grecia. También dio a entender con gestos y miradas que esperaba que Marco se marchara pronto, de modo que no volviera a ser la causa de un deplorable incidente. Cuando se hubo ido, Marco dijo a su hermano con renovada ira: ¿Por qué siempre te has de ir de la lengua cuando bebes? Lamento haberte puesto en un aprieto, dijo Quinto con cierta impertinencia. Se rascó la cabeza. ¿Por qué quieres proteger a esos asesinos, aunque sean romanos? No sabemos quiénes son. Pero reconociste el anillo. ¿Cierto? Pero solo he visto a un hombre que lo llevara puesto. Es un conocido mío. Y dudo que fuera Pompeyo quien nos atacó. Siempre me has tenido por tonto. Marco se sintió inmediatamente contrito y pasó un brazo por el de su hermano. No, carísimo, eso no es cierto. Siempre te he considerado un verdadero romano chapado a la antigua y no creo que pueda hacerte mejor cumplido. Salió al bellísimo jardín de la casa de ático y alzó sus ojos hacia la distante acrópolis sintiéndose de nuevo poseído por aquella sensación de maravilla y temor que experimentó al verla por primera vez. La atmósfera era tan clara y brillante, el cielo tenía una pureza tan extraordinaria, que la acrópolis parecía estar al alcance de la mano, distinguiéndose perfectamente en todos sus detalles, confundiendo los sentidos, disminuyendo a todos los hombres con su aspecto de total grandeza y heroica belleza, recordando lo efímero de la vida humana y no obstante, dando énfasis a su importancia. ¿Por qué no habían sido los hombres los que habían creado esto? Era extraño que los hombres hubieran exaltado, hacía siglos, a los dioses erigiéndoles este esplendor. A esos mismos dioses que lo odiaban y habían querido destruirle. Zeus había decretado la extinción de la especie humana, ultrajado porque tales criaturas de barro se parecieran a los inmortales. Pero Prometeo, el titán, inmortal él mismo, aunque fuera hijo de la Madre Tierra, se compadeció de los seres humanos y les entregó el fuego eterno, inspirándolos, siendo encadenado a una roca para expiar su delito de piedad, compasión y amor. Había llorado en su agonía, pero había desafiado a los dioses, que si no, habrían barrido a los hombres del mundo y a la vez que había desafiado a los dioses, imploró su piedad para sí mismo y para las criaturas que provocaban su ira. Los dioses ya no podían destruir al género humano, porque éste había aprendido el secreto de la inmortalidad y de la sabiduría. La pugna entre los dioses y los hombres jamás terminaría, hasta que los dioses dejaran de estar disgustados con los hombres y cesaran de odiarlos y los hombres se arrepintieran de sus bestiales enormidades. Era raro que los dioses intervinieran en los asuntos humanos en nombre de la justicia, de la verdad y de las leyes. Parecía como si intervinieran tan solo con malicia y para proteger su propia majestad o para extenderlas, querellas particulares que sostenían entre sí. A veces los dioses eran más malignos que los hombres con toda su petulancia, porque los hombres en ocasiones tenían piedad. El jardín en el que estaba Marco aparecía radiante con los primeros rayos rosados del crepúsculo. Las fuentes, ornadas con estatuas de ninfas y de eros, cantaban musicales salpicando con sus aguas de infinitos arcos iris las suaves tazas de mármol, por las que se escabullían peces dorados y plateados, atrapando la luz en sus metálicas escamas. Los senderos retorcidos del jardín eran de grava roja y cruzaban entre macizos de flores, mirtos, abetos y cipreses que mezclaban sus frescos follajes. Aquí había un pórtico exterior de mármol para proteger de los rayos del sol del mediodía y donde poder descansar. ¿La mente? Las columnas brillaban con el fondo oscuro de los árboles y el suelo estaba pavimentado de nieve o mármol. Los más dulces cantos de pájaros se escuchaban en aquella atmósfera dorada, elevándose hacia el azul intenso del cielo. Una brisa suave y aromática bajaba de las colinas que rodeaban la Acrópolis. Marco miró hacia la maciza ciudad, cuyas fachadas relucían con una cegadora luz amarilla y cuyas blancas terrazas con líneas rojas y sus coloridos jardines eran como gemas incrustadas en las oscuras sombras de los árboles. Vio la gente que se apresuraba por las numerosas calles, a los que ya dejaban sus tiendas y el ágora. El lejano parloteo de sus voces, sus risas, podían ser oídas claramente. El calor del día aún se dejaba sentir en la ciudad y subía hacia las colinas, como un cálido aliento con numerosas fragancias de piedras recalentadas, de polvo, especias secas y un nuevo olor de agua, así como el árido aroma de las palmeras abanicándose en la atmósfera resplandeciente. Más allá del círculo de colinas, Marco pudo ver las purpúreas aguas del mar, ya humeantes con una niebla plateada y las velas rojas que lo poblaban. Y vio los estrechos caminos de mármol que subían por las colinas hacia la Acrópolis llenos de peregrinos que cantaban con tonos lejanos y melodiosos. Marco volvió a alzar la vista hacia la dominante acrópolis y hacia los poderosos contrafuertes ciclópeos, obra del hombre que la sustentaban. Coronando los contrafuertes y circundándolos, relucían murallas de mármol, centellando con los rayos rojos, dorados y violetas del crepúsculo. Muy por debajo de los contrafuertes y los blancos muros, había terrazas con jardines, atestadas de blancos santuarios, pequeños templos, flores, hierba verde y árboles oscuros, hasta acabar en las calles de la ciudad. Y allá, en la colina, bajo las murallas, estaba el círculo blanco y elevado del teatro de Dionisos, fila circular sobre fila circular de vacíos asientos de piedra, en donde se representaban diariamente las inmortales obras de teatro griegas para delicia de los atenienses. Aquí era donde Antígona había defendido que los derechos de los individuos estaban por encima de los derechos del Estado y que la libertad nunca debería ser amenazada por leyes perversas u hombres orgullosos que quisieran afianzar su poder o satisfacer sus ambiciones, silenciando el grito de libertad. Aquí, las palabras de Antígona habían denunciado y desafiado la dictadura de un solo hombre y aquí había muerto Antígona, como todos los hombres libres deben morir por el capricho de un tirano. Pero el dictador pereció en infamante exilio y la llamada de Antígona aún recorría el mundo moderno que... Incesantemente luchaba contra el ansia de poder de los hombres malvados. El hombre y el Estado siempre serían enemigos, porque Dios había concedido la libertad a los hombres y el Estado odiaba a Dios, aborrecía a los hombres y continuamente luchaba contra sus derechos. La libertad del individuo desafiaba los lujos y privilegios de aquellos que se creían a sí mismos más grandes y sabios que sus semejantes y deseaban esclavizar a sus hermanos. Los dioses odiaban al hombre, pero cuanto más se odiaban los hombres entre sí, pero era dentro de aquellos resplandecientes muros donde el hombre adoraba y a la vez desafiaba a los dioses, intentando aplacarlos y glorificarlos. La agonía del hombre solo encontraba el frío silencio de los dioses, y aquí, con pálida serenidad, persistía el misterio que desafiaba a los filósofos que una vez pasearon por estas sublimes columnatas para dejarlos confusos. El antagonismo continuaba esculpido en piedras que no daban ninguna respuesta, pintado en los frisos de los frontones, incrustados por el mármol. La cuestión seguía siendo insoluble. No era contestada por la gloria imperial que residía dentro de aquellos muros blancos, ni por las ascendentes columnas entre las cuales el vehemente cielo, llameando como un metal de azul intenso, brillaba con fuerte incandescencia. Templo y Partenón, el fuego blanco de las columnatas, el mármol de los pavimentos, la estupenda majestad de fachadas y pilares, la gracia de las numerosas estatuas. Nada aclaraba el misterio que había entre el hombre y Dios. Las pequeñas figuras oscuras de los hombres hormigueaban entre aquellos enormes edificios, que eran absolutos en su perfección. Los hombres paseaban por las columnatas en las cuales habían meditado Sócrates, Platón y Aristóteles, así como todos los poetas y los maravillosos dramaturgos de la grandeza de Grecia. Todos llevaban ofrendas, flores e incienso a los concurridos templos. Y allí permanecían, alzando la mirada atemorizados a la tremenda estatua de la Atena Parthenos de Fidias que miraba hacia el este, una figura de oro puro y marfil ambarino, que sobrepasaba varias veces la estatura de los hombres altos, con su casco de plumas doradas y su mano izquierda descansando sobre su reluciente escudo, que estaba adornado con la sagrada serpiente enroscada y su mano derecha abrazando un pedestal marmóreo y dorado, sobre el que se elevaba una pequeña figura alada. Su enorme rostro virginal contemplaba impasible a los siglos. Su actitud de reposo no era alterada por los eones de los hombres que vinieron y se fueron. Sus grandes ojos calmosos contemplaban el este, donde siempre amanecía un mañana para anunciar sabiduría, austeridad, renunciación, justicia y pureza. La poderosa imagen centelleaba contra un cielo color pavor real como si respirara o se agitara, guardando al templo situado tras ella y obligando a alzar miradas y ánimos más allá de los límites del mundo. Pilones con sus aurigas alados, resplandecientes columnas, templos redondos, el Partenón. La estatua de Atena Partenos, las muchas otras estatuas y pequeños santuarios. Las estructuras de las edificaciones del saber y de la música, los blancos senderos, la escalera ascendente. El centelleo de los blancos tejados, todo eso cabía dentro de sus muros. Y todo afirmaba que era el hombre y no los dioses, los que habían creado esta titánica maravilla. Este momento culminante de las edades, esta. Corona de Gloria, este coro celestial grabado en mármol. La terrible y monumental belleza afirmaba el sueño que permanecía encerrado, como una piedra preciosa, dentro del pequeño cráneo del hombre. Reflejaba el esplendor de los cielos, tal como había brillado ante los ojos de unos pocos hombres, cuyas manos habían tratado de representar aquel esplendor en la castidad de la piedra, de modo que aquella visión perdurase y el hombre pudiera recordar que no era solo un animal, sino que también estaba revestido de la divinidad. No era de extrañar, pensó Marco, que hombres de todas las partes del mundo vinieran para ver esta acrópolis. Para subir sus escaleras, para recrearse en sus jardines y en sus floridas terrazas. Para cruzar aquellos muros e inclinarse ante Atena Partenos. Para pasear a lo largo de las columnatas del Partenón. Detenerse ante los santuarios y dejar allí una ofrenda y seguir los pasos de los filósofos y poetas que no. Volverían a ser igualados, no, por muchos siglos que transcurrieran. Que los hombres del futuro admiraran su propia ciencia y su propia sabiduría, sus propias leyes y sus propias filosofías. Que alardearan todo lo que quisieran. No volvería a haber una raza de hombres que erigiera una maravilla de gloria semejante, con tan absoluta perfección y nobleza bajo el sol. El hombre había alcanzado su ápice de encanto y sabiduría en esta acrópolis. De ahora en adelante, declinaría y se haría más pequeño. El oeste se convirtió en un arco de luz dorada y la fragancia de las rosaledas se hizo más intensa alrededor de Marco, mientras él seguía sentado en su banco de piedra y contemplaba la Acrópolis. Invariablemente, se sentía a la vez deprimido y exaltado ante esta panorámica, deprimido porque el hombre fuera tan poca cosa y exaltado porque el hombre hubiera sido alguna vez tan grande. ¿Qué era el poder del imperio comparado con esto? Si los hombres seguían siendo estúpidos. Entonces todos sus ruidosos ejércitos con estandartes no eran más que la marcha sin sentido de las selvas. Todas sus leyes debían ser escritas en polvo. Todas sus jactancias no serían más que el eco de voces bestiales y todas sus ciudades serían inevitablemente. Habitadas por los lagartos y las lechuzas. Los asnos salvajes y las serpientes y los cascotes silenciosos del orgullo caído. Dios y el demonio, el hombre era un misterio mucho más grande que la Acrópolis de Atenas. Ahora todo era escarlata púrpura y plata sobre y dentro de la ciudad. Marco no sintió que con el crepúsculo había refrescado. Estaba ensimismado en sus meditaciones. Por lo tanto, se sobresaltó cuando el corpulento quinto se acercó para traerle unas cartas recién recibidas. Voy a ser padre, gritó, golpeándose el pecho con el puño a la manera militar. Alégrate conmigo, Marco. Marco se levantó y le abrazó, besándole en la mejilla. ¿Ya se lo has dicho a Ático? le preguntó. No, respondió Quinto, aún no ha vuelto de la ciudad y de sus negocios. Recemos para que tengas un hijo muy guapo, propuso Marco. Quinto fue jubiloso arriba y abajo por los senderos del jardín, mientras que Marco lo observaba cariñosamente. Quinto respiró profundamente. Se quedó mirando con fijeza a la Acrópolis y era evidente que la miraba sin verla. Luego dijo, mi hijo será un valiente. Un romano. Yo lo enseñaré bien. Marco no quiso insinuar que la criatura por nacer podía ser una niña. Por un instante sintió envidia de su hermano. Pomponia, su joven esposa, podía ser mandona y descarada, pero amaba a su esposo y él correspondía a ese amor, aunque le tuviera miedo. Siempre volvía a sus brazos, para ser regañado y admirado, advertido y aconsejado, gozado y mimado. En cambio, a él, a Marco, ¿qué le esperaba a su regreso a Roma? Las leyes podían pasarse muy bien sin él y Elvia, que ya tenía un hijo favorito, pronto sería abuela. Ella también tenía un esposo, aunque fuera como un chiquillo. Por primera vez Marco pensó seriamente en el matrimonio. Seguro que en Roma encontraría una mujer que lo quisiera más que a nadie, cuidara de su nuevo hogar. Vigilar a los criados y le diera hijos, una mujer que fuera de la tierra, donde Libia ya no moraba estaba cansado de ir con mujeres al azar, cuyos abrazos no significaban nada y cuyos lechos no le proporcionaban una verdadera satisfacción. Estaba cansado de ver continuamente caras nuevas por bellas e intrigantes que fueran el amor casual o comprado no tiene nada de amor. un hombre necesita una mujer que no quiera más que a él cuyos brazos sean un refugio para su desaliento cuya sonrisa proporcione un remedio para su melancolía, cuyos ojos se ensombrezcan de compasión ante sus dolores. No, si bien se miraba, no había sustituto para el matrimonio. Aún no has leído tus cartas, le recordó Quinto. Una es de nuestra madre y tienes muchas más. Marco abrió la carta de su madre. Todo en ella era sentido común, como siempre. Elvi había visitado las diferentes villas propiedades de Marco y hasta había ido a Sicilia a ver su granja y ponerla en orden. No aprobaba la nueva casa lujosa de Roma, pero al menos inspeccionaba los jardines y compraba los muebles. Había pasado con Tulio unos días en la isla. Echaba mucho de menos a sus hijos. Se alegraba, sagazmente, de que la esposa de Quinto fuera al fin a darle un hijo. Había estado echando un vistazo a las especulaciones bolsistas de Marco y aconsejaba la venta de algunas acciones que ahora parecían precarias. Los bancos habían aumentado el interés del dinero, por lo cual había que sentirse complacidos. Tulio, su padre, salía ahora un poco más de su reclusión. A menudo iba a dar paseos por la ciudad y hasta se había hecho amigos con los que congeniaba, e incluso le habían hecho interesarse por los juegos. Los olivares y viñedos propiedad de Marco prometían una buena cosecha. En resumen, que todo iba bien. A continuación escribía con una firmeza muy característica de ella. Ya hace mucho tiempo que estoy interesada en que pienses en Terencia como tu futura esposa, pues no solo es de origen patricio, sino la hermana de Fabia, la Virgen Vestal, que ha augurado toda clase de bendiciones al matrimonio de su hermana y a su futuro esposo. Herencia posee una dote de 100.000 sestercios, una fortuna que no está mal, aun comparándola con lo que tú tienes y es dueña de varias casas en Roma, de las cuales obtiene una estimable renta, así como de una granja cerca de Arpinum. Es muy virtuosa y no se la ha acusado de ningún escándalo. En todos los sentidos es una esposa muy deseable a pesar de que ya ha cumplido los 21 años. Por sus cualidades de ama de casa merece mi aprobación y su familia es romana de Solera con todas las virtudes de nuestros antepasados. Es modesta, agradable y su inteligencia dejaría satisfecho incluso a ti, Marco. Es muy atractiva y jamás se tiñó el pelo, que siempre ha conservado con su color castaño natural. Aunque es una de las mujeres que más entienden de negocios en la ciudad, ha conservado su aspecto de recato y de gentiles maneras y no tiene una lengua viperina como mi nuera Pomponia, la hermana de tu querido amigo ático. Cierto es que ella no puede alardear de la sublime belleza de su hermana, la Virgen Vestal, que pudo haberse buscado esposo entre las mejores familias de Roma. Pero la belleza a menudo atrae las maldiciones de los celosos dioses. Marco preguntó a su hermano. ¿Tú conoces a Terencia? exclamó Quinto, que había estado mirando a la Acrópolis. Se volvió girando sobre sí mismo y se quedó contemplando a Marco. Su hermana Fabia, la Virgen Vestal, es una mujer de una belleza extraordinaria. Cuando desfila en procesión junto a las otras vírgenes para dirigirse al altar de Vesta, el pueblo se inclina ante ella más por temor a su belleza que por su condición divina. Sus ojos maravillosos brillan como la luna. Su pelo es magnífico, aunque esté medio oculto por su velo. Es del color del oro. Su cuello es como una columna. Su cintura. Vaya, exclamó Marco. ¿Has salido poeta? Pero no estábamos hablando de Fabia. Creo que te mencioné a Terencia. Deduzco que no es tan hermosa como Fabia. Quinto se quedó pensativo, frunciendo los labios y frotándose con un torpe dedo moreno. Es amiga de mi mujer, contestó, y ha venido a visitarnos a casa. No recuerdo bien, aunque creo que su voz era amable pero de tono firme, su porte recatado, como el de una romana chapada a la antigua. Ah, espera. Ahora la recuerdo más claramente. Tiene el cabello y los ojos castaños y es de tez pálida. La creí enferma, pero Pomponia me aseguró que goza de excelente salud. Habla con voz suave. Cabello y ojos castaños y una tez pálida, repitió Marco. Eso lo mismo podían ser los atributos de una mujer hermosa que de una Furia joven. Es como si no la hubieras descrito. Pero Quinto se esforzaba en recordar y negó con la cabeza. Su aspecto es agradable. No es que sea encantadora, pero tiene un dulce rostro. Claro que ya recordarás que mi Pomponia tiene también un dulce rostro y sin embargo, posee una lengua de víbora. Marco se echó a reír. ¿Sospechas que Terencia tenga también una lengua así? Quinto hizo una mueca. Yo siempre sospecho de las mujeres que hablan bajito, entornando los ojos, con modales suaves y miradas de reojo que son incitantes y no prometen nada. Creo que Terencia es muy virtuosa. ¿Cómo podría ser de otro modo teniendo una hermana que es virgen vestal? Esa deliciosa Fabia. No es con Fabia que pienso casarme, dijo Marco. Casarte. ¿Tú? preguntó Quinto, asombrado. No soy un vejestorio, carísimo. Tampoco soy una virgen vestal masculina. A nuestra madre le complacería mucho que me casara con Terencia. Ese es un asunto muy delicado, dijo Quinto sentándose en la balaustrada que limitaba el jardín. Se quedó mirando a Marco muy serio. Uno no se casa porque sí. Una vez casado toda su vida cambia y queda coartada y ordenada. Se acabó la libertad de irse de juerga. Nada de aventuras. Se diría que uno ha caído en una trampa. Marco se aguantó las ganas de reír. Se ve que no consideras el matrimonio un estado muy feliz, ni lo recomiendas. Quinto miró por precaución hacia la puerta, luego se inclinó y dijo a su hermano al oído y en voz baja: No hay ningún esposo que, aunque posea una esposa bella y virtuosa, no lamente en ocasiones haber puesto los ojos una vez en ella. Marco ya no pudo evitar el sonreír. Ah, traidor. Y yo que consideraba a Pomponia adorable y a ti el más afortunado de los hombres. Si Terencia se parece a Pomponia. Se parece, afirmó Quinto con tono más bien triste. Entonces, me lo pensaré cuidadosamente. Ya estoy cansado de no tener una mujer a quien amar. Mi nueva casa del Palatino necesita una dueña. Nuestra madre aún no es muy vieja, dijo Quinto, en un último esfuerzo heroico para salvar a su hermano del desastre. No tiene más de 44 o 45 años. A esa edad hay señoras en Roma que ya han tenido cuatro y hasta seis esposos y siguen alegres y apetecibles. Nuestra madre podría ser la dueña de tu casa. No eres para animar, precisamente. Hay momentos, aseguró Quinto, en que te tengo envidia. Su corta túnica roja apenas si cubría sus muslos y se dio una palmada en uno de ellos con un aire tragicómico. Como Marco no le contestara, Quinto le dijo, ¿Te has puesto muy serio? Creí que bromeabas. ¿No? Quinto suspiró, como si aceptara una inexorable fatalidad. Pues entonces, cásate. Terencia es tan buena como otra cualquiera. Hizo una pausa y se quedó mirando fijamente a su hermano un buen rato. ¿No sientes, añoranzas? ¿Te refieres a Livia Curio? Marco se irguió y apoyó el codo de su brazo roto en la palma de su mano derecha. No he olvidado a Livia. No podré darle a ninguna mujer lo que le di a ella. Mi corazón sigue estando en las manos muertas de Livia. Pero en ellas no quedó también mi vida. Ya no soy tan joven. Cierto que a veces la vida me parece algo sin sentido, pero a un hombre no le queda otra elección que vivir hasta que los dioses decreten su muerte y los hados corten él. Y lo de su existencia. Hablas como hablaría un hombre que se sintiera desgraciado, dijo Quinto, cariñosamente preocupado, pasando una mano sobre el hombro de su hermano. Marco se lo quedó mirando sorprendido. ¿Desgraciado? No creo serlo. Ya no soy un chiquillo. Si venimos a este mundo con algún propósito, no es el de la felicidad, que es un estado propio de la infancia. Entonces no hay ningún propósito, dijo Quinto, y si lo hay, al hombre le es imposible conocerlo. 37. Marco y Quinto permanecieron seis meses en casa de Ático. Durante ese periodo, Marco estudió en la escuela de Ptolomeo. Su voz recuperó su antiguo vigor y tomó lecciones de elocuencia y retórica del famoso Sirio Demetrio. Antíoco de Ascalón se sintió encantado de poder instruirle en filosofía. También se inclinó por la escuela de Epicuro y fue enseñado por Fedro y Zenón. Jamás, en Roma, había soñado el que la academia tuviera tanta majestad y sabiduría. Ya había oído hablar de la enorme importancia que tenía la academia en todo el mundo y durante muchos años, anheló asistir a sus clases pero esto había sobrepasado sus esperanzas. Y escribió a sus padres. Había ganado cierta fama en Roma con mi oratoria, pero lo que yo hacía era dar chillidos y berridos en comparación con la elocuencia de mi noble maestro Demetrio. Su voz hace temblar la atmósfera un buen rato, juraría que hasta los pájaros le escuchan. Cuando cita a Aristóteles, me parece que es el mismo Aristóteles el que habla con acentos que semejan de mármol brillante porque parecen fulgurar y relucir y hacerse visibles a la vista deslumbrada. Qué delicioso es volver a ser estudiante. Los hombres nunca deberían de dejar de estudiar, de volver a esas fuentes en que bebieron en su juventud, porque en los libros existe mucha sabiduría y no hay fin, para los conocimientos que pueden adquirirse. Todo hastía, excepto el saber. Todo se vuelve rancio y fatigoso si es cosa del cuerpo. Pero lo que es de la mente y del espíritu nunca cesa de satisfacer, nunca deja saciado y exhausto. Es como si uno poseyera la eterna juventud, porque uno anda siempre descubriendo y siempre es exaltado a un nuevo tesoro que le es revelado. Todos los senderos son prístinos, como si jamás hubieran sido pisados por ningún pie. Cada portal se abre a una nueva panorámica, jamás vista hasta entonces por ningún otro hombre. Las palabras de Sócrates o Platón significan algo único para cada discípulo porque aporta a ellas una única mente y un alma nueva. Así deben ser las islas de los bienaventurados, jamás exploradas por completo, sin horizonte, barridas por los vientos que vienen de la eternidad. De aquí iremos a Asia Menor y a Rodas, para proseguir mis estudios cuando estos hayan sido completados, si es que uno puede decir verdaderamente que el estudio es jamás completado. Cuando regrese, me casaré con Terencia, porque, como tú me dices en tu carta, ella conviene en ese matrimonio. Abrázala en mi nombre y trata de inducirla a que de su consentimiento final e implora a su hermana Fabia, que impetre para nosotros la divina intercesión. Aquel invierno en Atenas fue excepcionalmente dulce. Solo en pocas ocasiones nevó ligeramente. Pero luego sucedían los días radiantes de sol. Un par de días hubo tormentas y cayeron fuertes lluvias que inundaron las calles de la ciudad. Pero no era un invierno como el de Roma. Marco no volvió a sufrir de reumatismo. Mejoraba de salud día por día y su voz llegó a ser más fuerte que nunca, como dotada de música y poderío. Sus declamaciones habían atraído siempre la atención. Ahora Quinto le apremiaba para que recitara poesías o alguna frase del paedo y le escuchaba estasiado, aunque el soldado no siempre comprendiera. Ya le bastaba con oír la voz de Marco encumbrada e imperativa, hablando como si no le costara esfuerzo. Era como un vino que se vertiera fácilmente de una jarra preciosa. Cuando Elvia escribió que Pomponia había abortado, Quinto se sintió muy apenado, y declaró. Ha sido la voluntad de los dioses. El alma de mi hijo habrá ascendido a la gloria, puesto que era inocente. ¿Quién sabe si, como dicen los indios, reencarnará en otro cuerpo que le demos Pomponia y yo? ¿U otros padres mejores? Fue Quinto el que convenció a Marco para que practicara ejercicios físicos, lo que contribuyó a fortalecerle. El brazo ya lo tenía curado y por primera vez halló placer en boxear, hacer esgrima, luchar, correr y saltar, aunque su delgado cuerpo jamás llegó a ser musculoso. Las tristes nieblas que habían envuelto su mente durante los últimos años en Roma se habían disipado en su cerebro y había momentos en que se veía obligado a admitir para sí mismo, soy feliz. No es la alegría de la infancia o de la juventud, es la alegría de la madurez, de la tranquilidad y de la conformidad. Se obligó a sí mismo a no ser tan transigente con las inclinaciones de su naturaleza y comenzó a descubrir que la prudencia puede ser a veces complacencia y que no debe reprimirse siempre la justa rabia en nombre de la razón. El mundo tenía necesidad de un fuego implacable y a veces devorador, lo mismo que de la dulce voz de la razón y de la diplomacia. Espero, dijo Ático un poco contrito, que aprenderé a ser intrépido cuando regrese a Roma. Unos días antes de marcharse de Atenas tuvo dos visitantes. El primero, para asombro suyo, era Rostio, el actor, que se había dejado la barba y venía bronceado por el sol de Israel, pero tan simpático y bien parecido como siempre. Marco apenas si reconoció a este elegante que ahora tenía los modales de la madurez y lo recibió encantado, dándole un efusivo abrazo. Rostio le dijo. Noé me escribió informándome de que usted estaba en Atenas y he desembarcado solo para venir a visitarle. Mi querido amigo, qué corpulento está. Parece un verdadero gladiador, y palpó los abultados bíceps de Marco, los cuales, aunque duros, no habían sido muy notables hasta ahora. Y ha perdido algo de trasero, que a veces sobresalía de su túnica, prosiguió diciendo el actor. Pues usted tampoco ha perdido su figura, Apolinia, le contestó Marco, a pesar de lo bien que se come en Jerusalén. Creí que habría pasado el tiempo en las puertas discutiendo con aquellos sabios. No. Preferí dedicarme a las damas. Yo era todo un espectáculo en los teatros que los romanos han tenido el buen acuerdo de construir en aquella ciudad obsesionada con Dios. Judea está agotada y los judíos jóvenes son más griegos que los propios griegos. ¿No era necesario imitarles en todo? continuó Rostio dándose las de virtuoso. ¿Le he dicho que no he escrito una nueva obra para mí? Siempre está escribiendo pensando en usted, contestó Marco, pero tendrá que quitarse esa barba que se ha dejado crecer como un devoto judío. No ha sido por devoción, replicó Rostio. Me la dejé crecer porque en la obra que escribió ese bribón yo hacía el papel de Job. ¿Conoce a Job? Un hombre de lo más dolorido perseguido, difamado, envilecido y atribulado. Un hombre de la más furiosa y conmovedora elocuencia. Era más justo y virtuoso que los otros hombres y sin embargo, Dios permitió que Satanás lo afligiera para demostrar a Satanás que hay hombres que no pueden ser apartados de él. Camino de la probidad, la devoción y la moralidad. La prueba fue bastante abrumadora, ya que Job no era más que un hombre, el ratón entre Dios y el mal. Uno diría que ambos no iban a descender hasta atormentar a tan insignificante criatura. Siento mucha simpatía por Job y mi corazón arde de indignación y de compasión por causa de él. ¿Cree usted que a los romanos les gustará una obra así? La pugna entre Dios y el mal no es desconocida de los romanos. Ya veo que sigue poseyendo elocuencia, dijo Rostio, con tono de aprobación. ¿Sabe cómo termina la historia de Job? Creo que Dios le contestó haciéndole sublimes preguntas, dijo Marco. Sí, sí. ¿Pero qué respuesta? En la obra de Noé, Dios ni siquiera contesta. Las preguntas que Job le hizo con voz clamante quedaron sin contestación. Y la condición del hombre sigue siendo una acusación contra el cielo. ¿Qué piensa usted de todo eso? Esquilo escribió algo parecido. Prefiero la versión auténtica. Estaban sentados en la terraza de la casa de ático, gozando del suave mediodía. Rostio iba espléndidamente vestido con vestiduras de seda y llevando una capa de las más finas pieles. Su noble cabeza era como la cabeza de una estatua heroica, realzada por su brillante barba negra y rizada. Parecía un profeta. Meditó sobre las palabras de Marco y luego hizo un gesto de negación con la cabeza. Dios no responde, como no sea con enigmas que ningún hombre es capaz de descifrar. Es la esfinge original. Los judíos chapados a la antigua desaprueban mi conducta y repiten las solemnes palabras que Dios dirigió a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Cuando cantaron juntas todas las estrellas matutinas y todos los hijos de Dios exultaron de gozo? Y así sucesivamente. Job debió de haber recordado a Dios naturalmente, que él no estaba presente, pero la cuestión era un non sequitur, y no debería preguntársele a un hombre azorado y dolorido afligido por los forúnculos y que había perdido todo lo que le era más querido. Si Job era un pobre hombre, ciego y confundido, que nada sabía de los asuntos celestiales, ¿cuál era su delito y qué le reprochaban? ¿No lo creó Dios débil y falto de conocimientos? Si un hombre construye una rueda que no es redonda y no sirve o con un eje tan frágil que se quiebra al primer estirón, ¿debe ese hombre maldecir la rueda, arrojarla a las tinieblas para siempre y pretender que no ha sido de él la culpa? Ahí está el quid del asunto, prosiguió Rostio, viendo que Marco no le replicaba. Estoy asombrado por la respuesta que Job dio a tales preguntas, por lo tanto, abomino de mí y me arrepiento entre polvo y ceniza. Eso no fue digno de Job, que tanto había sufrido. Supongo que la rueda de la que he estado hablando debería haberse humillado ante su creador y luego arrojarse contra una piedra en señal de arrepentimiento por haber sido mal construida. Se ha vuelto usted filósofo, dijo Marco, quedándose pensativo. La pregunta de Hobbes se ha hecho eternamente. Los hombres deberían contemplar las maravillas del universo y reflexionar sobre tan estupendas leyes y la milagrosa complicación de la creación, que es evidencia de poder inmortal y de gloria. Esa es la respuesta divina, que no sirve para curar los forúnculos, devolverle a un hombre sus tierras, su esposa, sus hijos y su fortuna, ni tampoco su juventud o su fuerza pero le da la paz. Marco, a pesar de haber dicho estas palabras, se sintió melancólico. La paz de la resignación. Eso no es bastante. Sin embargo, es una gran dádiva, respondió Marco. Dígase lo que se quiera, Job fue un hombre muy valeroso, ante el cual el valor de un gladiador no es nada. La fortaleza en un hombre inspira respeto y amor aún en Dios. Y su medida está en el grado con que sepa vencer al temor y tener virilidad para enfrentarse a todo, tal como fue ordenado a Job. No, no estoy de acuerdo con las conclusiones de Noé. El hombre no ha sido creado para que se compadezca de sí mismo ante el eterno y se describa a sí mismo como un ser débil y responsable de las condiciones de su mente, de su alma y de su cuerpo. Fue creado para que él mismo llegara a ser uno de los dioses. Usted es judío de espíritu. Exclamó Rostio admirado. Marco sonrió y sintió en su interior una repentina y curiosa exaltación. Dios no necesita justificarse ante los hombres, ni el hombre tiene más derechos que aquellos que le han sido concedidos libremente por su Creador, por puro amor y misericordia. Nunca se ganará estos derechos, porque no tiene poder para ganárselos. Son un don, otorgado por un afecto que escapa a nuestra comprensión. Porque, ¿qué es el hombre? una pequeña criatura de barro, destinada a desintegrarse. Pero Dios, en su incomprensible e ilimitado amor, le ha dado un alma así como un cuerpo. El hombre debería pasarse la vida agradeciendo tan valiosísimo regalo. ¿No es suficiente con que esté vivo y pueda contemplar los inagotables tesoros que le rodean, tanta maravilla, gloria y belleza? Eso ya sería suficiente, aunque fuéramos definitivamente mortales. Pero Dios nos ha prometido una vida inmortal además. ¿Por qué? Esa es la cuestión, algo que debería conmovernos en lo más profundo del corazón. Rostio se quedó meditando, fijando sus expresivos ojos azules en el rostro de Marco. Luego exclamó, ¿Usted tiene fe? Ah, este estúpido Noé se cree muy listo y sofisticado. Los hombres que se creen así son locos dignos de lástima por sus bocas no salen más que cínicas palabras y ellos las creen muy ingeniosas, mientras que no son más que los berridos de chiquillos imbéciles o las bobadas de idiotas. ¿Por qué habrá escrito Noé una obra así? Es falsa y sensiblera. Pensaría que de ese modo los romanos la comprenderían mejor, ya que a estos les gusta llorar en las tragedias, aunque prefieran los bailes, las comedias y reír a carcajadas en el teatro. Somos una raza muy carnal. Marco sonrió. Ni siquiera hacemos preguntas o desafiamos a los dioses, como hacen los griegos. Estamos satisfechos con la vida y no renegamos de ella con tal de que tengamos bastante de comer y de beber, un buen alojamiento, concupiscencia y todas las otras delicias del cuerpo. Somos fáciles de complacer y nos regocijamos de nuestro placer. Nos gustan las mujeres, los gladiadores, los deportes, los cantantes, los danzarines, las tabernas y las joyas. Los buenos caballos, los carros adornados, las alfombras suaves, en fin, la buena vida. Solo deseamos que los dioses sigan en el Olimpo y que se abstengan de mezclarse en nuestros asuntos. Sería lo mejor que podrían hacer, opinó Rostio, comiendo dátiles y escupiendo los huesos. No me sentía muy feliz en Israel. Allí se habla de almas y de Dios. ¿Qué incertidumbre es la vida nuestra? Marco vaciló antes de preguntar. ¿Siguen hablando del Mesías en Israel? Rostio parpadeó. Cada mañana creen que ese día aparecerá. No se han desanimado. A Marco le agradó mucho recibir la breve visita de Rostio. Quinto, como siempre, sintió celos. Ático se sintió encantado. Ofreció banquetes en honor del actor, que pronto tuvo admiradores en Atenas. Tras algo de persecución y una formal indicación de que obtendría un buen beneficio, condescendió en aparecer en el teatro de Dionisio con la obra Antígona, que era una de sus favoritas. Fue un éxito extraordinario. Cuando él se marchó de Atenas, iba jubiloso. Consigo llevó cartas de Marco para sus parientes y amigos. Unos días después, estando Marco sentado en la terraza leyendo y tomando el cálido sol primaveral, un criado se acercó a él para anunciarle. Amo, un mercader egipcio quiere verle. Dice llamarse a Notis y afirma que le salvó a usted de unos ladrones. Marcos se levantó y exclamó, Hazlo entrar enseguida. Comerá conmigo en la terraza. Hasta ahora no había tenido ocasión de ver a ninguno de sus salvadores, aunque recibió a través de Quinto sus mensajes de solicitud, cuando ambos hermanos fueron llevados a una posada y llamaron a un médico para que los atendiera. El egipcio fue introducido en la florida terraza y él y Marco se hicieron profundas reverencias. Luego Marco lo abrazó a la manera romana y lo besó en la mejilla, diciéndole, Noble Anotis, espero que se quede el tiempo suficiente para que pueda darle cumplidamente las gracias por salvar las vidas de mí, hermano y la mía propia. ¿Cómo podré pagárselo? Anotis sonrió. Al principio no supe que había ayudado a Marco Tuyo Cicerón, el famoso abogado de Roma. La verdad es que desde entonces no he dejado de pensar en usted y hasta me tiene un poco intrigado. Era un hombre alto de mediana edad, llevando largas vestiduras de colores rojo, verde y amarillo. Con una capa azul de seda sobre sus huesudos hombros sus zapatos eran del mejor cuero, teñidos de azul y ornados con tachones de oro, que hacían juego con un cinto de lo mismo alrededor de su fina cintura, en el que llevaba metida una daga alejandrina incrustada de piedras preciosas. Su larga cabellera negra le caía sobre sus hombros y su estrecha cabeza estaba ceñida con una banda de oro, de la que pendía un extraño medallón cuajado de piedras preciosas que le cubría toda la frente hasta la ceja y que centelleaba a la luz del sol. Era algo magnífico, pero Marco encontró más interesante su rostro que sus atavíos e incluso que su impresionante porte de dignidad y de tranquilo poder. Aunque aquel rostro había sido bronceado por el sol, sus ojos eran de un gris claro y transparente. Sus rasgos eran delicados aunque fuertes y su boca indicaba a la vez aristocracia y un noble orgullo. De su barbilla pendía una fina barba negra, recortada de modo puntiagudo. Estoy a vuestro servicio, Anotis, dijo Marco sentándose junto a su huésped. Ya verá que tengo completamente curado el brazo. No estaría ahora aquí de no ser por usted y sus amigos. Anotis sonrió ligeramente. No me debe nada, dijo. Fue un privilegio ayudarle. Hizo una pausa y aquellos brillantes ojos grises se fijaron en el rostro de Marco. Tengo hechos ciertos estudios de medicina. Solo soy comerciante por necesidad, ya que la fortuna de mi familia, así como la fortuna de todos los egipcios, fue a parar a manos de los lágidas hace siglos, cuando Alejandro Magno puso a los Ptolomeos en el trono de Kem, mi sagrado país. Eso no lo hemos olvidado. A mí me enseñaron los viejos misterios de la medicina y de mi antigua religión. Hizo una pausa, Marco aguardó. Estando usted inconsciente, lo acompañé hasta su habitación en aquella posada cercana a Corinto. Yo ayudé a desnudarle y entonces vi que de su cuello pendía un extraño objeto, una fina cadena adornada con él. Sagrado al conde Horus. ¡Ah! Exclamó Marco sacándose de debajo de su túnica y mostrándole la arañada cruz de plata. ¿Se refiere a esto? Me lo regaló un cliente egipcio, que me dijo se trataba del signo de la divinidad que nacerá entre los hombres. Fue sacado de una tumba egipcia y tiene una antigüedad de unos mil años. Anotis se quedó mirando al objeto, se llevó dos dedos a sus labios y luego alargó la mano y acercó reverentemente los dedos a la cruz. Así es, dijo. Lo llevo como promesa, declaró Marco, y señal de esperanza. Se sentía profundamente interesado. Yo siempre estoy pensando en el Mesías de los judíos. ¿Usted cree que esto lo representa? En este momento entraron unos sirvientes con una mesita que colocaron en la terraza y empezaron a servir el almuerzo. Marco y su huésped alzaron sus cubiletes en un mutuo y silencioso brindis y luego vertieron un poco de vino como libación a los dioses. Marco quedó fascinado ante el fino perfil pensativo de Anotis. Permítame que le cuente, Cicerón, continuó el egipcio mientras probaba las excelentes viandas de la casa de Ático. Es posible que usted haya oído referir la historia de nuestros antiguos dioses, que fueron suplantados por otros extranjeros, especialmente por Serapis, al que yo no rindo culto. Fueron llevados a Egipto por los lágidas griegos y nosotros, los que somos egipcios de antiguas familias y conocemos la antigua sabiduría, no los honramos. Recordamos a los nuestros propios. Puede que recuerde a la sagrada Isis, nuestra madre, Esposa de Osiris que fue asesinado por los hombres y que se levantó de entre los muertos en una primavera, cuando el Nilo estaba todavía crecido y daba vida una vez más a la Tierra. Anotis se sacó un medallón de debajo de la ropa que cubría su pecho. Mire a la Divina Madre y a su Divino Hijo, dijo, y Marco, inclinándose, pudo ver que sobre la medalla de oro aparecía una pequeña pintura esmaltada de una joven de dulce rostro, llevando un niño en sus brazos. La pintura no solo era muy buena, sino que de ella emanaba un gran encanto y hermosura, inspirando reverencia. Esisis, la divina madre, con Horus, su divino hijo, explicó a Notis. Ellos abandonaron Egipto para siempre, porque no podían soportar a los Ptolomeos griegos, que infestaron nuestra sagrada tierra. Nuestro pueblo, en su mayoría, los ha olvidado, y ahora adoran dioses griegos y otros extraños que han sido importados. El signo de Horus no era solo el halcón, Cicerón. También era signo suyo la cruz, que aparece en nuestras viejas pirámides y representa la resurrección en cuerpo y alma. Los antiguos sacerdotes predijeron que él nacería de una mujer y libraría al género humano de las tinieblas. Nacerá en un país extraño que nosotros no conocemos. Los libros santos de los judíos dicen que él nacerá en Belén, siendo de la casa de David, respondió Marco. Al menos, eso me han dicho. Anotis suspiró. No hay ninguna raza que no tenga la leyenda de que el divino aparecerá en la tierra, dijo. Por tanto, esa revelación debe proceder del mismo Ta, Dios, Creador Todopoderoso. Debe habérselo hecho saber a todas las naciones, porque ¿acaso no hablan los griegos de Adonis? ¿Que fue asesinado y luego resucitó durante la celebración de Astarte? Yo he estado en muchos países y la leyenda aparece en sus religiones. Cuando descubrí esto, empecé a sentir dudas acerca de Isis y Horus. Ya no creo que Isis sea la Divina Madre y Horus su Divino Hijo. Creo que los egipcios también recibieron esa profecía, al igual que las otras naciones. Si Isis y Horus hubieran sido realmente aquellos que han sido profetizados a través de las edades, su culto jamás habría cesado, ni siquiera bajo la opresión de los Ptolomeos. Por lo tanto, la Divina Madre y el Divino Hijo están aún por venir. También tenemos el misterio de la cruz. ¿Se aplica realmente a Horus? No lo creo. Así que Horus no es nuestro salvador, tal como creíamos. Este aún no ha nacido. Esta medalla, que yo llevo pendiente del cuello día y noche, no es más que la profecía de la que aún no conocemos y del divino aún en el pecho de Eta, el creador. Marco se quedó meditabundo. Yo tampoco creo que Isis y Horus sean aquellos de quienes hablan las profecías, dijo. Aún están por venir, pero ¿cuándo? El egipcio quedó en silencio durante un rato. Alzó la mirada y se quedó contemplando fijamente la reluciente acrópolis, cuyos muros y edificios llameaban con una luz pura bajo el sol. Entonces dijo a Notis: Algunos de nuestros sacerdotes siguen ocultos en la tierra de Kem, nuestro sagrado país. Como soy oriundo de familia sacerdotal, a veces me admiten en su presencia, mientras meditan y rezan amparados en nuestros derruidos templos. Y me han hablado de presagios y de grandes portentos. Vaciló y se quedó mirando al romano, como esperando una sonrisa burlona. Pero los ojos de Marco se oscurecieron por la emoción, soltó su cuchara y cuchilló y se inclinó hacia su huésped. Cuénteme, exclamó ansioso. Estoy deseando saber cosas que animen mis esperanzas. Al egipcio se le abrillantaron los ojos, como si fueran a acudir a ellos las lágrimas, se inclinó ligeramente la cabeza. No está bien que le cuente lo que me han dicho, pues ya sabe que nosotros no queremos a los romanos. Sin embargo, por el sagrado símbolo que usted lleva constantemente como un amuleto, Cicerón y al que tiene tanto aprecio y puesto que ya había oído hablar de usted, le revelaré ciertas cosas. Los sacerdotes me dicen que han visto visiones extrañas entre las llamas de sus altares secretos. Han visto a una mujer vestida por el sol, tan brillante como la mañana, coronada de estrellas y pisando una serpiente con los pies, cuya cabeza aplasta. Es muy joven, casi una niña, pero en sus ojos se refleja la sabiduría y la ternura y toda una promesa. Cuando los sacerdotes vieron esta visión palpitando con una luz intensa sobre los fuegos del altar, gritaron, inclinándose hasta tocar el suelo con su frente. ¿Es Isis? ¿Ha vuelto? Anotis negó con la cabeza. Pero no es la Isis a la que rendíamos culto en el pasado. Porque he descubierto que los judíos tienen una revelación similar relativa a una a la que ellos llaman Virgen, que dará a luz a un hijo, el cual será llamado Emmanuel, porque redimirá a su pueblo de sus pecados y será una luminaria para todos los pueblos. Marco dijo con triste desaliento. ¿Y no sería posible que los judíos tomaran esa historia de Isis y Horus durante su cautiverio en Egipto y que la incorporaran a sus propias creencias? Anotis negó con la cabeza. No porque ya vinieron a Egipto con tal profecía. Abominaban de nuestros dioses y jamás les rindieron culto. También vivieron en Caldea antes de haber pisado el suelo de Egipto, siendo una raza de tez pálida que se mantenía al margen de sus vecinos más morenos, los que ellos denominaban babilonios. Los caldeos también tenían esa profecía de una divina madre y su divino hijo, pero los hebreos jamás aceptaron los dioses caldeos como no aceptaron los nuestros. Yo también he leído los libros sagrados de los hebreos y la que se describe en ellos es igual que la que los sacerdotes han visto en sus visiones sobre las llamas del altar. Anotis hizo otra pausa. También han visto otras visiones, prosiguió, el glorioso colgando de la Sagrada Cruz, agonizando, mientras sobre él se derramaba la luz de Ta, el Creador Todopoderoso. Los sacerdotes se consideran incapaces de interpretar esto y se sienten confundidos. Pero cuando yo leí los sagrados libros de los judíos, con las profecías de su profeta Isaías, comprendí todo, aunque me guardé de decírselo a nadie. También he leído los libros de David, el antiguo rey de los judíos. Y ahora deje que le refiera una cosa muy extraña. Soy mercader y me encuentro con colegas que vienen de todas las partes del mundo. Los persas se encuentran muy excitados y me han contado que su Dios pronto nacerá para todos los hombres para salvarlos y darles esperanza y alegría. Me han dicho que sus astrónomos han visto los presagios en el cielo y que sus sacerdotes han podido contemplar en sus visiones el bello rostro de la niña, de la que será madre del divino. También ellos se hayan confundidos porque sus sacerdotes han visto la visión del divino muriendo de modo infamante, por mano de los hombres. Y ellos se preguntan, ¿cómo puede ser matado el divino por los hombres si es inmortal? No saben cómo interpretarlo. ¿Usted podría, Cicerón? No, contestó Marco agitándose inquieto, pero ¿cuándo nacerá y dónde está la que será su madre? Anotis suspiró y extendió los brazos. Eso es lo que yo no sé, como tampoco usted sabe, ni saben los sacerdotes. Pero no ha de ser en un futuro muy lejano, porque todas las naciones se han vuelto de repente impacientes. Exceptuando, añadió Anotis, torciendo el gesto, los griegos y los romanos, que honran a sus dioses con escepticismo, los griegos porque aman la belleza que sus dioses encarnan y los romanos por su amor al poder, que encarna Júpiter. La verdad es que ni los griegos ni los romanos creen sinceramente en Dios. ¿No es muy característico que los que niegan a Dios en su corazón sean muy supersticiosos? Escuchan ávidos las adivinanzas de sus sacerdotes ateos y visitan Delfos. Que es un fraude o a sus astrólogos y adivinos. En ellos sí que creen. Pero estos no creen en Dios. Los judíos son el pueblo del libro, dijo Marco. Anotis sonrió e inclinó la cabeza. Por eso nacerá entre ellos el divino, ya que tienen las escrituras sagradas y jamás han olvidado a su Dios. Ya no puede demorarse ese nacimiento. Recemos para que podamos contemplar al que nazca. Se estuvieron inmóviles un buen rato, uno al lado del otro, mirando a la Acrópolis. Finalmente Anotis interrumpió el silencio para decir: Y, cuando tenga lugar su advenimiento, ¿quién lo reconocerá? Solo hay una cosa segura: que jamás será olvidado por los hombres y no le ocurrirá lo que a Horus, que fue olvidado por los egipcios, hasta el punto de que estos dejaron de rendirle culto. No, nunca desaparecerá, aunque los hombres lo desprecien como siempre han despreciado a Dios y huido de él. Forma parte de nuestra naturaleza el odiar y execrar lo que es bueno e inmortal y deificar lo que es perverso. ¿Quién puede sondear esas tinieblas que son el hombre y los oscuros impulsos de su espíritu? Y sin embargo, parece ser que Dios le ama y vendrá a visitarlo. No es posible comprenderlo. Anotis se quitó del cuello la cadena con el medallón y se lo dio a Marco. Guárdelo esperanzado y empléelo con fe, Cicerón. No sé por qué se lo doy, pero vine con ese propósito. El nombre de ella no es Isis, ni el de él, Horus. Sus nombres son sólo conocidos por el cielo. 38. Quinto se alegró de volver a Roma tras el largo viaje por Grecia, Asia Menor y Rodas y declaró que estaba impaciente por ir a abrazar a su esposa, Pomponia, a la que no había visto en más de dos años. Sin embargo, continuó advirtiendo a Marco que no se casara los hombres dejamos de ser libres cuando nos casamos le dijo ya tengo casi treinta y dos años respondió marco ya es hora de que tenga esposa e hijos al regresar a roma encontraron a sus padres gozando de buena salud elvia era ahora una rolliza matrona con el pelo casi totalmente canoso pero conservando su antigua reciedumbre de espíritu ánimo tranquilo y buen humor tulio abrazó a sus hijos muy contento pero miró con cierta ansiedad a marco Háblame de Grecia, le suplicó, pero la verdad es que solo quería que le hablara de la Grecia de sus sueños, donde los dioses paseaban por las calles de Atenas. No quería que le hablasen del ágora, de las tiendas y de los vivaces atenienses que amaban el dinero. Soltaban risotadas, lanzaban miradas torvas y eran escépticos y vivarachos. Quería creer que todos los atenienses eran rubios y se pasaban el día adoptando posturas con sus togas y hablando. De filosofía, citando a Homero, Sócrates, Platón y Aristóteles. Por lo visto, pensó Marco con cierta irritación, mi padre quiere creer que los atenienses no se ocupan de las cosas vulgares. Es como si no tuvieran estómago ni vejigas, que no sintieran picazón, no se rascaran, no fornicaran ni escupieran. ¡Ay! pensó Marco, ¿por qué habrá hombres que creen tales estupideces? Marco quería a su padre pero le fastidiaba que fuera tan inocente y estaba fastidiado consigo mismo por estar fastidiado. De nuevo se le ocurrió pensar, como pensaba a menudo para consuelo suyo, que el hombre vive solo en su triste y espantosa soledad y que nadie puede penetrar en ella para darle un poco de calor. Por temperamento se asemejaba más a su padre que a su madre o hermano y era posible que esta similitud en sus modos de ser, el darse cuenta de que había algo de su padre reflejado en él, fuese lo que le produjera irritación. Ambos se inclinaban al compromiso, a buscar el camino intermedio y Marco deploraba esto, aunque en ocasiones fuera lo más razonable. Marco quizás habría vacilado en casarse de no haber sido porque su viejo amigo Julio César fue a visitarle, con la alegre exuberancia y las muestras de cariño de siempre. ¿Cuánto te he echado de menos? Has estado fuera casi tres años, exclamó Julio abrazándolo fuertemente y luego apartándose de él para mirarle al rostro. Gracias a los dioses que te has recobrado. Muchas veces hice sacrificios a Júpiter, mi divino patrón, pidiéndole por tu salud, carísimo. Lo dudo, contestó Marco. ¿A quién le diste aquel anillo? A una dama. Lo dudo, repitió Marco. Espero que habrás prevenido a tu amigo de que algún día nos veremos frente a frente espada en mano. Estás hecho un gladiador exclamó Julio, dándole una palmada en el hombro. Y con un ondear de vestiduras de seda fue a sentarse en una de las sólidas sillas de madera de Elvia y en su rostro apareció una sonrisa. Hablo en serio, dijo Marco. Lo dudo, repuso Julio burlón. Pero, ¿a qué viene tanto hablar de anillos? Háblame de Grecia y de las griegas. Conocí a gente muy interesante, declaró Marco. Julio hizo una mueca. Y os pondríais a filosofar. Fui con ese propósito. ¿Nada de banquetes ni de irse de parranda con las ninfas? Las griegas son muy satíricas. Julio se besó la punta de los dedos y arrojó el beso al aire. Ah. Me encantan las mujeres que son satíricas. En Roma solo hay dos clases de mujeres, las gordas y las viciosas. Nada de talento ni de ingenio. ¿De qué clase es Cornelia? La expresión del rostro de Julio cambió. La aguanto, dijo, y le guardo las debidas consideraciones. Pero, bueno, dime, ¿es que no bebiste el vino de Grecia y la juventud no corrió por tus austeras venas? A veces. Pero prefiero no hablar de dormitorios. ¿Cómo está tu hija? En el rostro de Julio apareció una expresión de ternura, aunque Marco no pudo discernir si era o no sincera. Florece como una rosa. Ya estoy pensando en buscarle esposo, aunque no sea todavía más que una niña. Pero hablemos de ti, querido amigo. Roma perdió mucho con tu ausencia. No hay abogado como tú. ¿Y tú, qué has estado haciendo, Julio? Ya te lo he dicho antes. No me interesa la política. Vivo, disfruto, río, amo, canto, y no evito esos dormitorios de que hablaste. ¿No basta con eso? No creo una palabra de lo que dices. ¿Qué has estado tramando? Julio suspiró. No tramo nada. Siempre has tenido muy mala opinión de mí. Soy un hombre pacífico, si se exceptúan los años que pasé sirviendo en las legiones. Se quedó mirando fijamente a Marco con sus brillantes ojos negros, fingiendo candor, franqueza y sencillez, ocultando sus tortuosos pensamientos. Finalmente. Dijo, tu casa del Palatino es muy hermosa y está bien decorada. Te has vuelto Sibarita. ¿Sabes que ahora tienes por vecino a Catilina? Marco frunció el ceño y Julio hizo una mueca. Se compró un solar cercano y ahora también se está edificando una nueva casa, aunque no tan bonita como la tuya. Las inversiones de Aurelia no han rendido mucho últimamente, sigue teniendo una gran fortuna, más por lo visto no supera la de Cicerón. Miró a Marco inquisitivamente, pero Marco no reaccionó ante esta provocación. Julio, sin dejar de mirarlo, bebió un poco de vino y comentó de modo pueril. Ah, este es excelente. Tu estancia en Grecia ha mejorado tu gusto. Hasta parece que te han pulido un poco. Me he fijado en tus ropas, tienen distinción. Ya no sirven solo para cubrirte. Tienen gracia y estilo. Julio volvió a beber. Luego se quedó mirando al fondo del cubilete. He oído un rumor que me ha parecido absurdo. Se afirma que te vas a casar con Terencia. ¿Qué tiene de malo Terencia? Preguntó Marco. No es la esposa que te conviene en tu nueva posición social. Por Bacó. ¿La has visto alguna vez? Cuando era niña. Parecía buena y cariñosa. Las mujeres no son igual que cuando eran niñas. No es ninguna belleza y carece de atractivos. No digo que sea una hécate ni una gorgona. Tiene un tono suave de voz. Aunque yo no confío en las mujeres que hablan suavemente y apenas ríen, especialmente si la expresión de su rostro es seria y con aire de estar enteradas. Parece muy modosa, pero en el fondo es de granito. También es más astuta de lo que conviene y como tiene influencia en la ciudad. Es muy admirada por los hombres ambiciosos. No hay día en que no vaya en su litera al foro a visitar bancos y casas de préstamos o a corredores de comercio. Aurelia Catilina hace lo mismo. Pero qué diferencia. Aurelia también entiende mucho de negocios, pero convendrás conmigo en que es una mujer apetecible, cálida, de senos bien formados y de una gran belleza. Aurelia va ataviada como una diosa, con sedas, brocados terciopelos y pieles y se perfuma de un modo provocativo. Terencia viste con sobriedad, lleva pocas joyas, no se perfuma y tiene manos grandes y nudosas. Eso contradice lo recatado de sus modales. Jamás te cases con una mujer que tenga manos masculinas. Hay muchos, que aunque admirando su talento y su astucia, no han querido casarse con ella, que ya es una solterona en sus veintitantos años, es decir, que ha pasado de la edad de casarse. Por algo será, pues es de origen patricio. ¿Y eso es todo? preguntó Julio, el que solo admiraba a aristócratas. Cuando uno está con una mujer en la cama, solo desea carnes suaves, pechos palpitantes y brazos redondeados. Terencia no tiene nada de eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Es que te has acostado con ella? No lo quieran los dioses. exclamó Julio horrorizado. He oído decir que sigue siendo virgen a su edad. La descripción que me has hecho de ella me convence de que será una esposa y madre excelente. Para asombro de Marco, Julio soltó un cubilete y se puso muy serio. No te cases con ella, Marco, le dijo. Te hará desgraciado. Es virtuosa y tiene carácter, pero un hombre necesita algo más que eso. Necesita risas y dulzura. Necesita una mujer que sea a la vez madre, compañera, hermana. Tímida ninfa, concubina, un misterio, una mujer amable y que se rinda con delicadeza. Ya puedo imaginarme la clase de esposa que será Terencia. Se rumorea que tiene mal carácter y ambiciones poco femeninas. ¿Vas a ser menos juicioso que otros jóvenes que la respetan, pero que la evitan, excepto cuando puede proporcionarles una ventaja? En resumen, que estás muy preocupado ante la eventualidad de que me case con Terencia. ¿Acaso no siento cariño por ti? preguntó Julio dando una palmada en la mesa. ¿Quieres que te vea como esposo fastidiado y asustado? Pomponia, la mujer de tu infortunado hermano, es una verdadera leda comparada con ella y sin embargo, es famosa por su mal genio y rudos modales. Temo por ti. Me conmueve tu solicitud, dijo Marco, aunque debes decirme cuál es la razón verdadera para que le tengas tanta antipatía. Oh, dioses exclamó Julio alzando sus ojos con gesto implorante. Serías el hombre más compadecido de Roma si te casaras con ella. Es cierto que es joven, y aún posee los dulces atributos de la juventud, pero dentro de pocos años será un dragón. Nunca podrás darte el gusto de ir con mujeres más atrayentes. Pienso ser un esposo fiel y virtuoso. Excelente. Claro que la virtud y la felicidad deben ser elegidas libremente por el hombre y no impuestas por una esposa exigente. Tendrás que ir furtivamente por las callejuelas y gozar de las delicias del modo más oculto y secreto. Marco sonrió. ¿Me imaginas como un esposo infiel? Te verás obligado a serlo en defensa propia. Terencia meterá las narices en todos tus asuntos, te dará consejos y te hará reconvenciones si no lo sigues. Sabrá todo lo que haces. Es dominante y tacaña y ella decidirá y no tú quiénes han de ser tus amigos. Vuestros hijos serán de ella y no tuyos. Serás un verdadero, esclavo de sus caprichos y pronto te convencerá de que estás loco. ¿Es que hay algún otro amigo tuyo que quiera casarse con ella? No. Nadie la querrá, a pesar de sus virtudes, su dinero y su apellido. Todos tienen más perspicacia que tú, Marco. Déjame decidir por mí mismo. Tendré en consideración todo lo que me has dicho y ya juzgaré. Te profetizo el desastre y quiero salvarte de él. Julio hizo una pausa. ¿Conoces a su hermana Fabia, la Virgen Vestal, de cuyas oraciones me beneficio? No, pero tengo entendido que es muy hermosa. Sí. Aunque se cortó el pelo cuando fue iniciada en los sagrados ritos virginales, le ha vuelto a crecer. Felizmente le hemos permitido esto, en contradicción con lo que se hace en los más severos tiempos antiguos. Su pelo es como la lluvia que cubrió a Danae. Mis pobres dotes oratorias no podrían describirte su rostro. Su carácter es tan dulce como un bálsamo. Pero no debería hablar así, dijo Julio, mientras le centellaban sus ojos negros, ya que las vestales son sagradas y es una blasfemia hablar de ellas con términos que se podrían aplicar a otras mujeres. Por eso, dijo Marco, Toda vestal que viola su castidad es enterrada viva y su seductor cuando menos es decapitado. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con Terencia? Julio lo estaba mirando fijamente. Al cabo de un rato pareció satisfecho y aliviado, cosa que dejó confuso a Marco. Y Julio dijo, Cuando conozcas a Fabia y veas el contraste que hace con su hermana, no querrás casarte con esta. Marco sonrió, impaciente. No discutamos más de mis asuntos privados, querido amigo. Siento que hayas fallado como fiscal en tus actuaciones contra Cornelio Donnabella y C. Antonio, acusados de extorsión en Macedonia y Grecia. Ah, bueno. exclamó Julio, aparentando a la vez estar divertido y abatido. Yo no pongo en mis casos la misma pasión que tú. Por eso quiero ir a Rodas para estudiar retórica con Molón. A menos, claro está. Que no tengamos una tercera guerra contra Mitrídates. Rodas te encantará, dijo Marco. Los dos amigos volvieron a abrazarse y antes de marcharse, Julio dijo. Rezaré para que no te cases con Terencia. Esta conversación fue una de las cosas que determinaron a Marco a casarse con la elegida por su madre. La siguiente fue la muerte de Arquías, su amado y antiguo tutor. Hacía mucho tiempo que no se habían visto el uno al otro aunque habían sostenido correspondencia estando él en Grecia, Rodas y Asia Menor. Pero aún antes de eso, se habían encontrado raras veces. Sin embargo, Marco comprendía que el anciano poeta griego había sido un personaje muy importante en su vida, como una estatua en el recibidor a la que no se presta mucha atención, pero que era recordada de vez en cuando cariñosamente. Y ahora la estatua del recibidor de su mente había caído, haciéndose pedazos, dejando de formar parte de su existencia. Por muy lleno de estatuas que ese aposento estuviera en el futuro, siempre se echaría de menos un rostro y una figura. Marco se sintió muy acongojado y le pareció que los años pasaban muy rápidamente y que la vida era muy inestable. Si no se casaba y tenía hijos, no quedaría nada de él en el futuro. Julio dijo a Catilina en la casa de este último Vayámonos a un sitio apartado de tu jardín, de modo que podamos conversar donde la encantadora Aurelia no pueda oírnos. Fueron al tibio jardín, iluminado por la pálida luna, y hallaron un lugar apartado en una gruta. La luz de la luna era como luz derramada y bajo ella Catilina estaba tan guapo, que Julio se maravilló de que el otro no pareciera darse cuenta de su masculina belleza y de su peligroso encanto. Catilina ya había pasado de los treinta y cuatro años y seguía pareciendo un adonis, por el que el tiempo no pasara, viril, juvenil y apasionado. La luz del cielo relucía en sus ojos azules, brillantes y como sobreaviso. Su perfil tenía una majestad imperial, aunque las líneas en torno a su boca indicaban depravación. Es como Jacinto, que se ha convertido en un chulo, pensó Julio sintiendo cierta envidia por tan extraordinario rostro y tan magnífico cuerpo. Había veces en que Julio, tras conversar con su amigo, se preguntaba con cierta inquietud si éste no se habría contagiado de la locura de su primera esposa, Livia. Ciertamente, en los ojos de Lucio a veces brillaba una luz de locura, y a menudo, a pesar de su frialdad y desapego, tenía accesos de furia. Siempre hablaba con duro desprecio de todos y de todo, aunque estuviera divirtiéndose o se sintiera embelesado. ¿Has convencido al garbanzo de que no se case con Terencia? Preguntó Lucio. Desgraciadamente, no. Tu esposa, Aurelia, también ha fracasado al intentar convencer a Terencia de que no se case con Cicerón, a pesar de que le ha insinuado que es impotente que no es verdaderamente viril y que tiene vicios secretos inconfesables, que no es tan rico como se rumorea, que su familia no es de importancia y que tiene un carácter muy aburrido. Terencia es obstinada y ya no es muy joven. Lucio se irritó y dijo con tono burlón. Hasta la misma Aurelia ha sentido curiosidad ante mi insistencia en que fuera a ver a su amiga y le convenciera de que no se casara con la alberja. Menos mal que he podido convencerla de que todo es por el odio inextinguible que siento por él. Si se casa con ella, y ahora Julio bajó el tono de su voz hasta no ser más que un murmullo, es más que posible que él descubra la pasión que sientes por Fabia. Habla mal de él si quieres, pero es más listo que lo que te imaginas. Te suplico que dejes de cortejar a Fabia. Eso es algo más que peligroso y puede acarrear una calamidad. Dices que la joven aún no ha accedido a tus pretensiones. Desapruebo totalmente las nuevas leyes que permiten a las vestales aparecer en público solo parcialmente veladas y asistir a los juegos, aunque sea en un palco aparte. Nuestro futuro es muy importante para arriesgarlo. Y arrastrarías a tus amigos en tu desgracia, porque ni siquiera los romanos de ahora permitirían un abuso contra las vírgenes vestales. Lucio esbozó una fría sonrisa. Sin embargo, yo te he visto dirigir a Fabia miradas de lujuria. Julio alzó los brazos y luego los dejó caer. Todo hombre tiene derecho a mirar a una mujer aunque sea una virgen vestal. Si a Fabia le ocurre algo malo o simplemente con que se sienta feliz en tus brazos, inevitablemente se lo contará a Terencia y todos sabemos lo rígida que es esta en lo tocante a virtud. No descansaría hasta acabar con el hombre responsable del desfloramiento de Fabia, aunque eso supusiera la destrucción de su propia hermana. O a lo mejor Cicerón descubre el delito y se lo cuenta a su esposa, porque también él se sentiría horrorizado. Eso es lo que has temido siempre, ¿verdad? Cierto, Lucio se levantó y empezó a andar a grandes pasos sobre la hierba, yendo arriba y abajo. Finalmente, dijo en voz baja, si no hay otro remedio para evitar ese matrimonio, insisto en que debe morir. No me fastidies otra vez con tus argumentos, que me has venido repitiendo año tras año. ¿Qué es una mujer, aunque sea tan encantadora como Fabia? ¿Somos hombres o jovenzuelos que se dejan arrastrar por la pasión? Nos jugamos demasiado para ponerlo en peligro. Te ruego que dejes de perseguir a Fabia. Para ser uno que tiene una legión de bellas mujeres, te has vuelto ahora de repente muy virtuoso, dijo Lucio. Ninguna de ellas es una virgen vestal, ni le espera una horrible muerte en público si es descubierta. En cambio, tú amenazas a toda Roma, porque aunque ya quedan pocos romanos que crean en los dioses, todos creen en la santidad de las vírgenes vestales. Te lo pido encarecidamente, olvida a Fabia, si no por ti, al menos por ella y por tus amigos. No, fue la respuesta de Lucio, que negó una y otra vez con la cabeza. Jamás he amado y adorado a una mujer como amo y adoro a Fabia. La llevo en la sangre, en el corazón, en mi cerebro, en todo mi organismo, en mis pensamientos. Me tiene obsesionado. Debe ser mía, si no, moriré. Julio se lo quedó mirando fijamente, reflexionando y pensando que eso último no sería mala idea. Sin embargo, con gran sentimiento, negó con la cabeza para sí mismo. Catilina era muy valioso, pues el número de sus seguidores en Roma era muy importante, demasiado tremendo, sobre todo entre la gente viciosa y los tipos del bajo mundo romano. Catilina se volvió hacia él tan repentinamente y con un brillo tan feroz en los ojos que Julio se sintió alarmado. Era como si Lucio le hubiera leído sus ocultos pensamientos. ¿Y bien? Preguntó Lucio. ¿Es que nunca nos vamos a mover? Los años pasan y nosotros no hacemos nada. Hasta tú fallaste cuando se trató de condenar a aquellos gobernadores senatoriales. Quedamos en que el éxito de tal acusación había de crearnos una buena reputación entre la opinión pública. Ya estoy cansado de tu paciencia. Demos el golpe y acabemos de una vez. ¿Acaso fue cosa de un día hacer las pirámides de Egipto, la Acrópolis de Atenas, los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría o la nación romana? Lo que nos proponemos es tan enorme, tan tremendo, que no podemos precipitar la acción. Olvídate de Fabia. Jamás, dijo Lucio. Julio suspiró y se levantó. Sólo me resta implorar a Júpiter que frustre el logro de tus propósitos. Y yo solo puedo implorarle la muerte del garbanzo. Cambiemos de tema. Estoy alarmado por la indiscreción de Curio. Amenazó a Fulvia, su querida, que si no le era fiel, se vengaría de ella, cuando ocurra una cosa muy importante. Fulvia es una mujer muy lista y Curio bebe demasiado. Es posible que estando en sus brazos pueda revelarle algo de nuestros planes. Él es más de temer que Cicerón. Es pariente tuyo, primo lejano de tu difunta esposa Livia. Repréndele con severidad. Te advierto que esto es de la mayor importancia. El garbanzo debe morir antes de que se case con Terencia. No, respondió Julio. Si muere, le vengaré. Julio se despidió de él entonces. Se volvió una vez para mirar hacia atrás. Lucio lo miraba fijamente con expresión furiosa y siniestra. Elvia fue, acompañada de Marco, a visitar la casa amplia, pero modesta, de Terencia, donde ésta vivía con las parientes que le hacían de carabinas. Debes causarle buena impresión inmediatamente. Es de buen augurio que Terencia me trate ya como a una madre. Contrariamente a lo que te ha dicho Julio, la verdad es que ha tenido muchos pretendientes. Tu abuelo habría aprobado esta elección. ¿Y mi padre? Elvia sonrió amparándose en las sombras del interior de la litera. Ella le intimida un poco. Una vez me dijo que se parece a mí. ¿Tan terrible soy? Marco besó a su madre en la mejilla. Si se parece a ti, madre, entonces ya ha ganado mi corazón. Aquel caluroso día de finales del verano había llegado ya al crepúsculo y en el cielo se estaban amontonando nubes negras y bajas que presagiaban tormenta. Cuando Marco y su madre entraron en casa de Terencia, habían aumentado el bochorno y la oscuridad. En el atrio fueron informados por el superintendente de que la señora Terencia estaba en el jardín con la sagrada vestal Fabia, que había venido a visitarla. La señora Terencia había ordenado que sus huéspedes fueran conducidos hasta el jardín, donde se había levantado una ligera brisa. Marco quedó impresionado favorablemente por la austeridad y buen gusto de la casa y entró en el jardín con su madre. La oscuridad se hacía más densa por momentos. Los visitantes cruzaron por un cuadro de césped y ya empezaron a oler el característico olor de la tormenta. Las sombras avanzaban sobre la tierra. Dos damas se levantaron de un banco de mármol en el que habían estado sentadas muy cerca una de otra. En aquel momento un furioso relámpago cruzó el cielo iluminándolo y Marco vio a Fabia reluciendo como si fuera. Un sueño de Astarte. Olvidó a su hermana y solo pudo mirar a Fabia. Jamás había visto una mujer tan encantadora. Era muy joven, alta y graciosa, vestida de blanco que caía en pliegues sobre ella como si fueran de mármol. Su velo azul ocultaba tan solo parcialmente su dorada y suave cabellera que le caía sobre los hombros, frágil como alas de mariposa y con la misma forma de ellas. Su rostro ovalado era suave, enrojecido por tonos de coral en sus mejillas y sus labios carnosos. Sus ojos, casi tan dorados como su cabello, sonreían dulcemente. Eran unos ojos grandes, sombreados por espesas pestañas oscuras. Marco solo pudo suponer cómo era su cuerpo, envuelto en el amplio ropaje de las vestales, pero por los movimientos de sus pliegues pudo deducir que era joven y redondeado hasta un punto heroico. Su expresión era algo infantil, confiada y pura y era esta pureza, la que, aunque la hacía tan atrayente, inspiraba un gran respeto. Parecía más niña que Artemisa. Su frente recordaba la frente de Atena. La timidez de su sonrisa reveló unos dientes brillantes. Se quedó de pie, muy recatada, con las manos entrelazadas frente a ella, manos tan blancas como la nieve, destacando aún en la blancura de su ropaje. Era intocable, divina. -Terencia -dijo el viajero pellizcando a su hijo en el brazo -este es mi hijo, Marco Tulio Cicerón. Marco, Pasmado y hechizado, se sobresaltó y se volvió para mirar a su anfitriona, con el rostro colorado por la confusión y el azoramiento, ya que había estado mirando a Fabia como un poseso. Y recordó que tenía que hacer una reverencia. Terencia no era tan alta ni delgada como Fabia. Sus vestiduras color rojo dejaban adivinar las líneas de una figura matronal. Su cara era más bien estrecha, pálida de color. Su cabello. Peinado de un modo muy severo, era castaño claro, con unas ondas que se veía no eran obra de ninguna peluquera. La nariz parecía demasiado larga y pronunciada y la boca, aunque rosada, demasiado firme. Su mejor rasgo eran quizá los ojos, de color castaño claro, que miraban con aire resuelto, revelando un gran carácter e inteligencia, a pesar de lo que Julio había dicho de ella. Su barbilla, muy larga, expresaba firmeza o obstinación. No llevaba joyas y sus manos, efectivamente, eran grandes. Mi esposa, pensó Marco con convicción, y se sintió deprimido. Terencia hablaba con un tono de voz bajo y tranquilo, aunque no vacilante. En cambio, la tímida voz de Fabia sonaba como una flauta. Terencia trataba a su hermana como una madre mimosa y Fabia se sonrojaba constantemente. Poco después vino otra virgen vestal a recogerla e inmediatamente se la llevó hacia los aposentos secretos. Reservados a las servidoras de Vesta. Terencia dijo con tono muy cariñoso. Mi querida hermana Fabia quería conocerte, noble cicerón, porque las dos somos como uña y carne. Su voz de tono reservado tembló y ahora sí que sus ojos castaños parecieron encantadores. Todos sabemos lo mucho que quieres a Fabia, Terencia, dijo Elvia. Para la familia ha sido un gran honor que ella se convirtiera en vestal explicó Terencia con acento que dejaba suponer la gratitud. Y eso que no hubo ningún joven de las mejores familias de Roma que no quisiera casarse con ella tras su pubertad. Pero su corazón fue siempre tan singular, tan casto y tan devoto, que no pudo concebir para ella un destino mejor que el que ha escogido, 35. Dijo Marco, aún hechizado por la visión que acababa de ver. Se dio cuenta de que su madre lo miraba con gesto de reproche y de que Terencia se estaba ruborizando y se. Apresuró a añadir, pero sin el toro, con lo que empeoró las cosas. Debería haber dicho Leda, con lo que volvió a meter la pata. Elvia tomó a Terencia por un brazo, con gesto maternal, y llevó a la joven hacia la casa. Sus vestiduras se arrastraron sobre la hierba. Las nubes se hincharon más por la amenazante tormenta, se volvieron lívidas y se levantó un viento vivo. Ya observarás, mi querida Terencia, dijo Elvia para que se la oyera bien que mi hijo es muy torpe con las mujeres. Eso se debe a que es un intelectual y un estoico. Ya he oído los aplausos que le dirigen en la ciudad, contestó Terencia, apoyándose en el brazo de Elvia como una hija. Luego miró por encima del hombro a Marco e inmediatamente sus grandes ojos castaños se mostraron amables y cariñosos. Ya estaba todo arreglado. Parecía que no había elección en este asunto. Cuando llegaron al pórtico, Empezaban a caer ya las primeras gotas de lluvia. Los relámpagos eran más cercanos. De repente, Marco se acordó de Libia y de buena gana se hubiera echado a llorar. 39. Te del Garbanzo. Los esponsales se celebraron del modo más razonable y sin ninguna ilusión. Marco habría de escribir más tarde a un amigo, ellos, los esponsales, fijaron el ritmo de mi matrimonio de acuerdo con la costumbre, hizo muchos regalos a Terencia. Él habría preferido regalarle joyas y piezas de seda en un último y triste esfuerzo para infundir cierto romanticismo a la situación, pero Terencia le contestó, si bien con tono humilde, que prefería regalos que fueran útiles en su nueva casa del Palatino. Ella había ido a menudo con Elvia a ver las últimas etapas de la construcción de la casa, durante la larga ausencia de Marco en el extranjero y dada su manera de pensar. No todo había merecido su aprobación. Contempló los numerosos objetos valiosos que Marco había traído a casa y, aunque puso cara sonriente, estaba claro que los encontraba algo chabacanos. De la misma manera que había ocultado a Marco su mal carácter y sus arranques violentos, ahora supo disimular su aversión por el despilfarro y la belleza demasiado exótica. Marco, que era tan gran psicólogo, adivinó enseguida todo lo que ella trataba de ocultarle. Pero Terencia tenía tantas virtudes, que él se convenció bien pronto que dichas virtudes compensarían sus defectos. Sin embargo, pronto descubrió, desanimado, que ella carecía de buen humor. Cuando él trataba de ser gracioso, ella sonreía para agradarle. Cuando él escribía un epigrama ingenioso, ella se lo quedaba mirando como si tal cosa. Todo el saber de su esposa se reducía a cosas prácticas. Le gustaba hablar de los cargamentos de los barcos en los que había invertido dinero. Siempre tenía expresión seria y complaciente, pero hablar de dinero la ponía un poco descompuesta. Nunca se cansaba de oír que Marco tenía amigos influyentes en la ciudad y un brillo de cálculo iluminaba sus ojos. Con su esposo adoptaba una actitud de confidencial cariño, como si fuera una hermana. Una vez que él le tomó la mano y la besó en el brazo, ella se sobresaltó, se ruborizó y se lo quedó mirando como ultrajada tapándose con la manga el miembro ofendido. ¿Es que le causa repugnancia? se preguntó el desilusionado. Y planteó bruscamente la cuestión a su madre, que enarcó las cejas. ¿No ves que Terencia no es mujer versada en esas cuestiones? le contestó su madre con tono de reproche. Irá al lecho nupcial siendo virgen. Y eso no es de despreciar. ¿Pero me caso con una mujer o con un contable? replicó el hijo. Elvia le dijo entonces Sabrá cuidar tanto de tus intereses como de tu corazón. Los lares y penates de tu casa jamás serán deshonrados por ella. ¿Qué más puede esperar un hombre de una mujer? El casamiento se celebró al estilo romano antiguo. El día de la boda Terencia se vistió ella misma, con la ayuda de sus parientas y esclavas, con un vestido de lino blanco y una túnica larga sin dobladillos que fue ceñida a su cintura con un cinturón de lana anudado con dos nudos, era el llamado cingulum Herculeum. Se cubrió con una palla o manto, color amarillo pálido y calzó sandalias del mismo color. La peinaron al estilo antiguo, con moño de pelo artificial sujeto a la cabeza con una redecilla roja. Sobre todo esto colocaron un velo color naranja vivo, que caía sobre su rostro, rematado por una guirnalda de mejorana y verbena. No llevaba más joyas que un fino collar de hilo de plata y eso porque Marco la convenció de que lo aceptara y lo llevara puesto. Aunque ella hubiera preferido el tradicional collar de hierro o de cobre. Este atavío no parecía precisamente imaginado para hacer que un novio esperara impaciente el momento de acudir a la cámara nupcial. A Marco le pareció que Terencia tenía un aspecto horrible y recordó las muchas bodas a las que había asistido en su vida en que todo fue alegre y bello, y la novia iba vestida de un modo más moderno, con el pelo perfumado y suelto, los labios pintados de rojo y centellando con las joyas de su familia y de la familia del novio. Terencia, acompañada de sus parientes, esperó en su casa a Marco y a los familiares de este. Quinto quedó consternado al ver a Terencia. Su esposa, Pomponia, era una ninfa en comparación. Sintió gran lástima por Marco y se sintió tan angustiado, que hasta empezó a sudar. Aunque el día de principios de otoño era más bien fresco. Tulio, que había demostrado gran indiferencia por la boda de su hijo, creyendo vagamente que alguien del Olimpo intervendría para salvar a Marco de tan horrible destino, se sintió abatido. Y ahora, mientras miraba de reojo sus rasgos firmes e intransigentes, a través de la redecilla del Flammeum, sintió una gran aprensión y ganas de desmayarse. La joven parecía una extraña, sus modales de una gran formalidad no era la tímida novia de las fábulas, con la que sueñan patéticamente todos los hombres. De ella irradiaba la aptitud como una luz dura. Tulio hubiera gritado de buena gana a su hijo, huye. Aún tienes tiempo. Vio el rostro pálido y serio de Marco y negó con la cabeza con gesto de desesperación, asombrado. Con tantas mujeres como había en Roma, era preciso que su hijo se casara con esta, que podía tener las excelentes cualidades que se quisiera pero que poseía unas manos tan grandes y feas y una cara tan antipática. Los asistentes a la boda se trasladaron al atrio, donde se ofreció un sacrificio a los dioses. Se trataba de una ovejita. Todos participaron en él con sus manos. Consumado el sacrificio, los testigos pusieron sus sellos al contrato de boda. El augur, aunque no tenía categoría sacerdotal, dijo que todos los augurios eran favorables y que las entrañas de la infortunada oveja habían indicado un largo. Y feliz matrimonio. Luego la pareja intercambió sus votos ante él. Ubi tu gallus, ego gaya. Donde tú vayas, gallo, iré yo, galla. Entonces los testigos, amigos, parientes y recién casados soltaron exclamaciones de júbilo y bendijeron y felicitaron a los novios. Fabia no estuvo presente en la boda de su única hermana, porque a las vestales aún no se las autorizaba a participar en fiestas pero declaró que había orado por ella y le envió una carta muy afectuosa, que Terencia leyó ante los concurrentes. Por primera vez los rasgos de su rostro se suavizaron y por sus mejillas corrieron unas lágrimas. De repente, pareció joven y encantadora y no una mujer de carácter decidido. Se volvió hacia Marco y apoyó la cabeza en su hombro, como para recobrar el control sobre sí misma y él. Involuntariamente la estrechó entre sus brazos y sintió cariño por ella. Al fin y al cabo era una mujer joven, su esposa, y acababa de jurar que la amaría y cuidaría mientras viviese, aunque su conversación no se animara mucho y sus modales fueran poco seductores. La fiesta duró hasta bien entrada la noche. No fue una fiesta que pudiera calificarse de inolvidable. Marco bebió hasta que los oídos le zumbaron y se sintió un poco mareado. Ya era hora de que se llevara a su esposa al nuevo hogar. La pareja de recién casados recorrió las calles, precedidas de portadores de antorchas y acompañada por músicos, que cantaron canciones discretas y no esas cantinelas atrevidas y lascivas que ahora estaban de moda en las bodas. Las letras de aquellas canciones hablaban de hogar, de corazones y de las virtudes de la novia, de la nobleza del esposo y de los heroicos hijos que le nacerían a Roma, así como del culto de los dioses tribales. Los transeúntes se detenían para ver pasar el cortejo de las literas de los recién casados y sus acompañantes y pensaron que debía tratarse de la boda de un plebeyo, ya que no iban bellas bailarinas y faunos escandalizando en el cortejo, ni tampoco arrojaban al público dulces ni monedas. Tampoco iba nadie que fuera alegre ni pareciera borracho. Las cortinas de la litera de los novios iban corridas. Todo era muy solemne y decoroso, a pesar de los muchachos que corrían y saltaban agitando ramas de espino blanco en señal de buen augurio por los hijos que habrían de nacer. La hermosa casa nueva de Marco estaba iluminada con numerosas lámparas y todos los sirvientes estaban, alineados a lo largo del florido sendero que llevaba a la puerta, en cuyo umbral habían sido extendidos paños blancos, para significar que una virgen iba a pasar sobre ellos. Marco descendió de la litera y ofreció la mano a su esposa, apeándose ésta con el velo anaranjado ocultando parcialmente su rostro. Ahora era el momento de que la llevara en brazos hasta el umbral y todos se los quedaron mirando sonriendo. Pasó sus brazos en torno a Terencia y la levantó. Vaciló, porque pesaba más de lo que había supuesto. Para ayudarle y evitar algo impropio, ella se abrazó fuertemente a su cuello. Los andares de él no fueron muy firmes y empezó a sudar de un modo no muy decoroso, pero al final logró soltarla en el umbral. Le siguieron las damas de honor. Llevando consigo la rueca y los usos de Terencia y cantando una canción alusiva a las virtudes de la nueva dueña de la casa. Marco ofreció a su esposa el fuego y el agua. Todos notaron que estaba muy pálido y que tenía los ojos vidriosos. Tulio lo observaba con tristeza, desde lejos, y se veía a la legua que Quinto se sentía muy desgraciado. Elvia no perdía de vista a su hijo y de vez en cuando miraba de reojo a la novia, esperando que después mostrara un poco de viveza. Aunque su marco, pensó, tenía alma de corderillo, había que tener en cuenta que los hombres eran de naturaleza frágil, y se les molestaba y hería enseguida, a pesar de su jactancia, sus bozarrones y su autoridad. En comparación, las mujeres estaban hechas de hierro. Era costumbre que una mujer de edad madura se dirigiera al novio, si era de su sangre, y le dijera, Se amable, se paciente. Pero Elvia se dirigió a la novia y le susurró, Se amable, querida porque él ama la amabilidad sobre todas las cosas. Terencia se volvió y se la quedó mirando asombrada, como si no comprendiera. Apenas llegada a la casa de su esposo, no parecía sonrojada, tímida ni sentir secretas alarmas. Ya se sentía dueña de su casa y el aplomo brillaba en su frente. Entonces la principal de las damas de honor tomó a Terencia de la mano y dejando atrás al acompañamiento, condujo a la calmosa y confiada novia a la cámara nupcial apenas si se habían corrido las cortinas sobre la cama cuando los asistentes a la boda se despidieron inmediatamente de marco para dejarlo gozar de las delicias del lecho mupcial donde hubo cánticos y voces reinaba ahora el silencio y sólo se veían los residuos de la última libación y los restos de dulces y golosinas marco oyó al superintendente cerrar la puerta de bronce del atrio y correr el pestillo la misma puerta que él había traído de rodas hasta los esclavos cansados se habían callado las lámparas resplandecieron pálidas y su olor a aceite pareció enfermizo y empalagoso. El superintendente regresó del atrio, hizo una reverencia y preguntó: Amo, ¿desea algo más? Era un hombre de mediana edad, muy digno, y Marco le dijo con acento de desesperación: Aulo, ¿quiere beber una copa de vino conmigo? Aulo sonrió respetuoso, llenó la labrada copa de Marco y luego se llenó otra para sí mismo. Ambos bebieron en un profundo silencio. El superintendente bajó los párpados. Que los dioses bendigan su boda, noble señor, y le concedan mucha felicidad. Luego empezó a llevarse bandejas con platos y vasos. Las lámparas titilaron. Pronto amanecería. Y la esposa de Marco le aguardaba en la cámara nupcial. Aulo salió de la habitación y Marco se quedó completamente a solas. Seguro que jamás habría existido un novio que lo fuera de más mala gana, pensó. Sentía ansiedad y estaba de veras asustado. Reflexionó sobre su estado. ¿Qué locura nubló su cerebro que le había hecho casarse? Estaba fatigado y más que mareado, pues había bebido demasiado vino. Si cierro los ojos, pensó como un chiquillo, y luego los abro, descubriré que todo ha sido una pesadilla. Ni siquiera se acordaba de cómo eran la cara y silueta de Terencia. Le esperaba una mujer extraña, a la que jamás había visto y que se había dirigido a la cámara nupcial con la misma firme serenidad con que sin duda se dirigiría a sus bancos. ¿Por qué habría pensado alguna vez que se parecía a su madre? Elvia siempre estaba de buen humor y su fuerza era cálida como la tierra. La fuerza de Terencia, y quien en nombre de Hades deseaba una esposa fuerte, era la fuerza del cemento. Entonces Marco echó atrás sus delgados hombros. Pero, ¿es que soy un hombre o un jovencito que aún no ha llegado a la pubertad? se preguntó a sí mismo irritado. Soy mucho mayor que esa pobre joven que estará probablemente temblando en la cama y mojando los almohadones con sus lágrimas virginales. Con ademán masculino salió a grandes zancadas de la habitación, dirigiéndose a la cámara nupcial. Y con gesto viril descorrió bruscamente las cortinas. La cámara era grande y estaba bien acondicionada y amueblada. El suelo de mosaico estaba cubierto con una alfombra persa de muchos colores. La cama era de ébano y caoba, incrustada de marfil y dorados, otro objeto traído de Oriente. Las sillas eran de madera de limonero, así como las delicadas mesas. Una hermosa lámpara ardía débilmente junto al lecho. Terencia se había dormido enseguida y estaba arropada, entre las sábanas amarillas y azules hasta la barbilla. Era evidente que usaba un modesto camisón de lino que un brazo lo tenía sacado sobre las mantas y la manga le llegaba hasta la muñeca. Dormía tan profundamente como hubiera dormido un niño, con su entrelazado pelo castaño extendido sobre los almohadones. Marco se quedó mirando a su esposa. ¿Lágrimas? ¿Narices? ¿Temblores? Una porra. Una novia en su noche de boda si no había esperado al novio. Una virgen y no sentía temblores ni temor. Su perfil era tranquilo y estaba claro que gozaba del sueño. La luz de la lámpara brilló en la leve palidez de su mejilla suave y arrojó sombras de sus lindas pestañas. Y, desgraciadamente, sobre su fea nariz y su obstinada barbilla y su corto cuello. Encima debería darle las gracias porque no ha apagado la lámpara, pensó Marco. ¿Era posible que esta joven no tuviera la menor idea de lo que era el acto marital? El pensamiento estimuló a Marco. Se desnudó. Alzó las sábanas y se acostó en la cama al lado de su esposa, tras apagar la lámpara. Pudo oír a los últimos trasnochadores cantando, charlando y riendo, mientras subían por las calles del Palatino de regreso a sus casas. Pudo olfatear el aroma del viento otoñal que penetraba por la ventana abierta. Puso una mano en el hombro de Terencia, se inclinó sobre ella en la oscuridad y buscó sus labios. Ella se despertó murmurando algo, pero no con cariño y amor, sino con enfado. Lo mismo que se hubiera enfadado un niño. Era evidente que ella comprendía dónde estaba y quién buscaba su cuerpo. Ella le agarró la mano con gesto enérgico. Es muy tarde, dijo con voz firme, y estoy cansada, Marco. A él le dieron ganas de pegarle. Había descubierto que tenía cálidos y firmes senos y esto le excitó. Los buscó de nuevo. Y de nuevo ella le agarró la mano. Mañana, dijo. ¿No? Sí. Y ahora déjame dormir, porque mañana tendré mucho que hacer. Y cosa increíble, quedó dormida de nuevo, volviéndose hacia su lado con gesto resuelto y dándole la espalda. Marco, ultrajado y ardiendo de humillación, decidió que odiaría siempre a su esposa y que se divorciaría de ella enseguida, devolviéndola a sus libros de cuentas, a sus corredores de bolsa y banqueros mañana mismo y se alegró solo de pensar en que echaría a esta novia indeseable de su casa, para devolverla a sus parientes, rechazada, mortificada y llorosa. De repente la situación le pareció graciosa y soltó una carcajada, y sintiéndose así mejor, cayó dormido, aún chasqueando la lengua. Poco antes del amanecer, Terencia, a pesar de estar dormida, debió de haberle tomado una mano, porque cuando se despertó a la luz azulada y dorada, halló su mano unida a la de ella se sintió conmovido y la besó en la mejilla, suspirando ligeramente. Más adelante, Terencia había de corresponder a su esposo con la misma habilidad con que hacía todas las cosas. El acto del amor no tenía más importancia para ella que sus otros asuntos. Ocupaba un lugar en su vida y debía ser atendido con diligencia y de modo concienzudo. Además, era su deber y ella valoraba el deber por encima de todas las cosas. Marco no llegó a saber si ella lo amaba o no. Aunque estaba seguro de que sentía un gran afecto por él. ¿Disfrutaba con su cuerpo? Tampoco lo llegaría a saber. Lo miraba de un modo amable y por lo menos estaba seguro de que era su amiga. 40. Ese maldito garbanzo. exclamó Catilina. Ya se ha metido en política y eso que tú has dicho todos estos años que era inofensivo. ¿Es que hay algún político inofensivo? ¿Quién sabe a dónde le llevará su carrera si no lo destruimos? Desde niño he sabido que es una amenaza para lo que somos y ambicionamos. Es un simple cuestor, contestó Julio, el cargo más bajo de los cargos políticos sin importancia que son de elección. Y se va a Sicilia, que en mi opinión es el ano de Hades. Pobre Cicerón. A su edad, esperaba un hijo y la señora Terencia le da una hija. Te atormentaste, mi querido Lucio cuando lo viste ganar cada vez más la estima del pueblo gracias a su oratoria forense. Viste la sombra vengadora de él en todas partes. ¿Te obsesiona? Hay veces en que me dan ganas de echarme a reír a carcajadas cuando pienso en cosa tan absurda y hay momentos en que no puedo contenerme. Él nunca habla de ti. No es ningún secreto que te desprecia, Apolo. Tampoco es ningún secreto en Roma que tú lo detestas a él. Ya has dicho que aún recuerda a Libia. ¿Qué pruebas tiene? Es un buen padre de familia, querido por el pueblo de Roma a causa de sus virtudes, probidad, elocuencia y habilidad en los tribunales, donde siempre es el gladiador que defiende la justicia. Y porque ahora es cuestor, una posición de las más modestas, ¿tú lo sigues temiendo? Hablemos de temas más importantes. Por ejemplo, de Fabia. La expresión del rostro de Catilina cambió de repente y se quedó mirando fijamente a los vivos ojos negros que, a su vez, lo miraban fijamente a él. ¿Qué pasa con Fabia? ¿Acaso no eres tú mi amigo? ¿No voy a visitar a Cicerón en su tranquilo hogar, donde viviría muy tranquilo si no fuera por las ambiciones de Terencia? ¿No lo veo paseando cariñosamente a su hijita por su jardín y... ¿No le aguanto que me hable de sus infernales leyes y de sus libros? pero sigo visitándole, no solo por la amistad que nos une desde niños, sino porque quiero oír rumores y observar el menor cambio en la expresión de su rostro. Le hablo de Fabia como si tal cosa, preguntándole por su sagrada salud. Me contesta amablemente y me dice que la joven va a visitar a su hermana bastante a menudo. ¿No comprendes? Querías asesinarlo para evitar que se casara con la temible Terencia, la hermana de Fabia. Y sin embargo, él no sabe nada. Debo felicitarte por lo discreto que eres en tus encuentros con Fabia, o me sentiré aliviado al oír de tus labios. ¿Que has dejado de verla? Lucio se quedó callado. La casa de Julio era la mansión espléndida que se había hecho construir en las afueras de Roma. Abundante en fuentes, estatuas, mármoles, oro y plata, vasos alejandrinos. Cobre labrado y candelabros de bronce, flores, azules estanques, alfombras relucientes, colgaduras de seda suelos de mármol, pinturas murales y libros, así como objetos traídos de todos los países del mundo. Ambos amigos estaban juntos en el florido jardín, con fondos de un verde oscuro, sombreado por los mirtos, encinas y cipreses, bajo un cielo más puro y claro que el de la ciudad. En el centro de un cuadro de césped había una gigantesca estatua negra de metal del dios egipcio Horus, hijo de Isis, en forma de halcón con las alas extendidas, sombreando la hierba. El poderoso pico se alzaba con arrogancia y las enormes alas parecían estremecerse bajo el sol. Julio sentía debilidad por Egipto y su arte y poseía muchos objetos valiosos robados en aquel país, entre los que figuraba la sagrada serpiente que mantenía oculta en su dormitorio. Le gustaba mirar el gran halcón y observar cómo su sombra avanzaba sobre el suelo. En esos momentos se sentía inspirado. Miró con insistencia a Catilina y éste dijo. Tú mismo puedes sacar conclusiones. Ese no es un asunto privado. Ninguno de nosotros puede cometer una imprudencia. Si Fabia ha sucumbido, apártate de ella enseguida. Si no, olvídala. Hazme caso. ¿Sabes lo que he oído en la ciudad? Que Fabia de repente se ha vuelto muy pálida y que cayó desmayada ante el propio fuego sagrado de Vesta hace unos días. Teniéndose la que llevar en brazos sus hermanas vestales. El pueblo cree que eso es el augurio de un desastre, ya que todo el mundo conoce a Fabia, la más bella de las mujeres, la más dulce, y todos juran que con solo mirarla se sintieron mejorados de sus dolencias. Por lo tanto, el hecho de que se desmayara, inmediatamente originó comentarios. ¿Tienes tú algo que ver con eso, Lucio? De repente cambió la expresión en el rostro de Catilina y ahora su terrible mirada centelleó. No te permito que me interrogues, César. Acabemos de una vez. Las vírgenes vestales son mis guardianas, las guardianas de mi antigua familia. A su custodia están confiados los sagrados fuegos de Roma. Constituye un escándalo terrible el que una vestal sea seducida, que su nombre sea difamado. El pueblo quedaría horrorizado y pediría venganza contra el que corrompiera a una vestal y asimismo sí pediría él, castigo de la vestal que permitió tal corrupción. Es un delito gravísimo. ¿Cuántas veces he de recordártelo? Deja ya de hacerlo. ¡Dioses! exclamó Julio. No me hables con ese tono de desprecio. Habla así si quieres a tus esclavos o a tu esposa o a tus amigotes. Pero a mí no, Catilina, a mí no. Nos hemos perdido el respeto el uno al otro, dijo Catilina. ¿El respeto? ¿Yo? ¿A ti? ¿Acaso soy tu inferior? Catilina sonrió de modo sombrío. ¿Quieres ser mi superior? Eres ambicioso, César, y hay veces en que no me fío de ti. No cambies de tema. He oído más rumores acerca de Fabia. Catilina se volvió hacia él rápidamente. ¿Rumores? La doncella se desmayó. Bueno, ¿y qué? Estos últimos días han sido calurosos. Con ese grano de arena haces una montaña de calumnias y embustes. ¿Pero sigues siendo doncella, Catilina? ¿Es que mis sospechas son calumnias y embustes? Pues claro que sí. Has hablado de rumores. ¿Qué otros rumores corren? Sin dejar de mirarlo, Julio dijo. Llora de noche y las otras vírgenes vestales han observado que tiene pesadillas y gime entre sueños. Acusándose de haber cometido horribles delitos, pero sin especificar cuáles son. Ah. ¿Es que tú duermes entre las vírgenes vestales? Julio abrió las piernas y una línea de espuma apareció entre sus labios. Se había puesto intensamente pálido. Luchó visiblemente para dominar sus emociones que estaban a punto de culminar en el síndrome de su enfermedad. Tan grande era su fuerza de voluntad, que al cabo de un rato, mientras Catilina lo observaba inquieto, pudo evitar que le diera un ataque. Se volvió a sentar y dejó caer la cabeza sobre el pecho. Después, lentamente, se llevó la mano a la cabeza como si estuviera mareado y miró en torno suyo. Luego dijo, como si estuviera solo y hablara para sí mismo. ¿Qué es lo que he visto? Lucio Catilina se dirigió hacia una mesa de mármol y llenó un cubilete de vino rosado, llevándoselo a Julio. Julio lo tomó como un sonámbulo. Su rostro se había vuelto de un color plomizo y el sudor le corría por la frente. Empezó a beber el vino muy lentamente y miró ante él, como si intentara distinguir bien una visión horrorosa que ya hubiera visto antes. Entonces dijo con voz apagada. Debes acabar con Fabia, si quieres llegar a ser algo. Ahora alzó los ojos, que aunque vidriosos, aún tenían una mirada de poderío. No te amenazo porque sí, ni porque haya sentido rabia. Respiraba con dificultad y jadeaba. Ahora se trata de otra cosa. Se rumorea que tú te has puesto de acuerdo con ese Tracio, Espartaco, y con esos esclavos, Crixo y Oenomao, a los que él incita. Ahora vivimos en Roma aterrorizados por el levantamiento de los esclavos. ¿Eres tú acaso uno de los conspiradores, Catilina? No espero oír la verdad de tus labios, pero ten cuidado. Aún no ha llegado nuestra hora. Una sublevación de los esclavos no nos ayudaría a alcanzar el poder. Pues algo debe ser, replicó Catilina con amargura. Los años pasan y nosotros seguimos siendo los mismos, jugando a conspiraciones. ¿Es que quieres ver cómo los romanos, tus compatriotas, son asesinados en las calles por los esclavos sublevados? Catilina alzó la mirada y en su rostro hubo una expresión inescrutable. Seamos razonables, dijo Julio. No queremos matanzas de compatriotas. Es cierto que esperamos utilizar la influencia que tienes sobre tus monstruosos amigos. Lo que nos hará irresistibles, de modo que por temor nadie se atreva a oponerse a nosotros. Pero no queremos que la sangre romana corra por las calles. Catilina frunció su arrogante boca, pero no dijo nada. Julio continuó. Sí, ya veo que la sangre romana no significa nada para ti. Odias todo. Eres así. En ti hay demasiada violencia y la violencia fue tu primer amor. La violencia porque sí. Si yo dijera una sola palabra a Craso, no vivirías para ver otro amanecer ni para seducir a otra mujer. La mano de Catilina fue en busca de su daga, pero Julio ya recobrado. Se levantó y sonrió sinceramente divertido. Ten valor, Catilina, cuando te llegue tu día, pero no seas violento. Yo te aprecio. No me gustaría tener que ofrecer sacrificios a tus manes. Y con paso firme, aunque algo lento, se dirigió hacia la enorme estatua negra de Horus. Y alzó la mirada hacia aquel feroz rostro picudo. Cuando se volvió, vio que Catilina se había marchado sin despedirse. Terencia, que creía que ella podía andar como quisiera por su casa, entró en la biblioteca donde Marco estaba muy ocupado escribiendo unos ensayos que había prometido a Ático. Ni siquiera se molestó en llamar a la puerta y Marco se puso nervioso y frunció el ceño. No era un romano lo bastante chapado a la antigua como para creer que su esposa debía limitarse a permanecer en los aposentos de las mujeres, en compañía de sus esclavas y su suegra, en el cuarto donde dormía la pequeña Tulia o en los pórticos exteriores y en el patio reservados para los miembros femeninos de la familia, pero sí estaba convencido de que el que irrumpiera en su intimidad debería pedir perdón o al menos llamar primero a la puerta. Ya te he dicho, querida Terencia, que no vengas a mi biblioteca cuando esté trabajando en ella, dijo Marco con toda la severidad que pudo, que no era mucha. ¡Va! exclamó Terencia. ¿Qué es lo que estás escribiendo? Oscuros ensayos para que los lean hombres perezosos mientras se toman un baño. Hay cosas más importantes. Dado que cada escritor cree que lo que escribe es inmortal, Marco se sintió justamente ofendido e irritado. Y aún se sintió más cuando ella se sentó frente a él sin pedirle permiso. Ella, la que no se sentaba a la mesa en presencia de otros hombres y se quedaba discretamente junto a la puerta para supervisar los platos que iban trayendo los esclavos, para dar su aprobación. Él le había llegado a tomar cariño a Terencia y una vez habría de escribirle desde Sicilia. Eres más valerosa que muchos hombres y la más fiel de las compañeras pero por alguna razón se sentía más feliz cuando ella estaba ausente que cuando estaba presente. Y como ella siempre estaba diciendo que todo lo que hacía estaba bien hecho y que un simple hombre no tenía por qué ponerlo en duda, él no perdía ocasión de abochornarla. Marco pensaba que para ser una romana chapada a la antigua tenía una muy pobre opinión del sexo masculino. Pero ¿no sería posible que las antiguas romanas tuvieran tan pobre opinión, para así librarse de los hombres? Marco suspiró y al ver que Terencia seguía clavada en la silla y con una mirada que indicaba que no se dejaría intimidar por nadie, soltó la pluma. Estoy ocupado escribiendo un ensayo que creo que arrojará alguna luz sobre un tema de gran trascendencia. Dijo con tono de importancia. Nunca sabía si hablaba a Terencia con énfasis intelectual para ilustrarla o para trazar una raya entre ambas mentalidades. Con menosprecio de la de ella. ¿Dónde acaba la razón y empieza la emoción? ¿Quién puede decir que piensa razonablemente sobre la mayoría de los temas, cosa muy estimable? ¿O se ve impulsado, aun sin saberlo, por alguna fuerza oculta en su naturaleza que nada tiene que ver con su intelecto? ¿Y si se ve impulsado, cómo puede creer que su razón es objetiva y por lo tanto debe ser aceptada sin reservas por los otros hombres? Yo amo la ley porque me disgusta y temo la ilegalidad. ¿Pero es eso razón pura? Hay hombres que por instinto aman la ilegalidad y la inquietud y hayan razones para justificarlo, en la aparente anarquía que hay en la naturaleza y en la indiferencia que ésta siente por nuestras ideas y motivaciones humanas. Decimos que la ley es sagrada, pero la naturaleza no mira nada como sagrado. Abominamos del crimen, pero en la naturaleza se encuentra como la cosa más natural. Sentimos compasión por los débiles, pero la naturaleza los elimina de modo implacable porque la debilidad engendra debilidad y en el mundo no hay lugar para los que no son fuertes. ¿Hemos de disputar con la naturaleza porque ella ha decretado que la supervivencia de hombres, animales y vegetales dependa de la eliminación de aquellos no dotados de cualidades para sobrevivir? La naturaleza ya demuestra que no le interesa la supervivencia de un bebé. Somos nosotros los que hemos de cuidarlo y administrarle medicinas para que sobreviva. ¿Usamos la razón o nos dejamos llevar meramente por las emociones? Tulia no es una niña débil, al contrario, es muy fuerte, objetó Terencia. No veo por qué ha de servir de argumento para uno de tus ensayos. Marco alzó la mirada al techo con gesto de paciencia, que nunca dejaba de exasperar a la pragmática Terencia. No estaba escribiendo sobre mi hijita Tulia, dijo con acento de mártir, de esposo incomprendido, de uno que es paciente hasta rayar con la idiotez. Ya veo que no puedo ponerme a tu nivel. Pues entonces, deja que yo intente ponerme al tuyo, o amo, replicó Terencia con ese tono satírico que siempre causaba en Marco un efecto tan desagradable. Es cierto, prosiguió Terencia, que yo no sé escribir ensayos ni manejar un caso ante los tribunales con la debida habilidad y empleando. Abstrusos argumentos. Pero sé leer los libros de contabilidad y puedo hacerme una idea de nuestra situación económica. Aunque soy un ser de mente inferior. Puedo juzgar si es conveniente o no hacer una venta o una inversión y si cierto banco es merecedor de mi confianza. Sé qué clase de amigos pueden hacer que mejoremos de posición y cuáles son un estorbo. Conozco hasta la última moneda de cobre, el saldo de nuestras cuentas en los bancos y el valor de nuestras fincas. Claro que para ti, Marco, con tu encumbrada mente, todo eso será despreciable. Bueno, pero ¿de qué te quejas ahora? Le preguntó Marco con voz resignada. Terencia tomó un puñado de higos y dátiles. Empezó a masticarlos ruidosamente y se quedó mirando a la pared por encima del hombro de Marco. Sus ojos rasgados miraban pensativos. Masticaba con placer. De casi todo, dijo tras tragar cuidadosamente. ¿No podríamos hablar de eso mañana, cuando esté menos ocupado? ¿Cuándo? ¿En los tribunales? ¿En tu despacho? No, tiene que ser ahora rebuscó entre sus voluminosas e impropias vestiduras y sacó un papel. He puesto en orden esta lista. Amo, ¿puede conceder a su esclava un poco de su precioso tiempo? Seré breve. Por favor, dijo Marco lo más correctamente que pudo. Me has dicho que piensas dar una cena a ciertos caballeros. Amo, la cena será servida tal como deseas. Ya me he fijado en la lista de tus huéspedes. No son más que abogados y comerciantes aburridos. No es que intente menospreciarlos, son tus colegas, pero ninguno de ellos es persona de importancia y si debes progresar en tu carrera, debes escoger mejores amistades. Hemos pensado cenar juntos para cambiar opiniones sobre leyes, Terencia. La vida es demasiado corta para que uno se dé esos gustos, contestó Terencia con firmeza. A ti te causan placer tales discusiones y el placer es sospechoso. Has sido nombrado cuestor. Ahora eres un político y ¿quién puede hacer que progreses en la carrera política? ¿Quién? Preguntó Marco armándose de paciencia. Julio César, Pompeyo el Magno, Lucio Catilina o el noble Licinio Craso, el triunviro, el financiero, el hombre más rico de Roma. Por no nombrar más que a unos pocos. Marco se reclinó en su silla. Julio me parece demasiado fastidioso y astuto. Pompeyo torpe y pesado. No necesito volver a decirte cuánto aborrezco a Catilina. Y en cuanto a Craso, lo desprecio de todo corazón. Porque se hizo rico gracias a la expropiación de las fincas de muchos desgraciados al regreso de Sila. Es un hombre sin escrúpulos y puede comprar todos los cargos que quiera, para él y para sus amigos, y quien compra cargos es un ser despreciable. Todos los políticos compran cargos, replicó Terencia, mostrándose a su vez paciente. ¿Crees que nadie es elegido por su probidad, su inteligencia, su patriotismo o el deseo de mejorar su patria? Todos los cargos políticos están en venta, todos los políticos que tienen éxito es porque antes pagaron con oro. ¿Yo no? contestó Marco irritado. Terencia se encogió de hombros. Debería ser procónsul como mínimo y comprar cargos como hacen todos los hombres inteligentes. Podría citarte una docena de triunviros que compraron sus cargos o que se los compraron sus padres, que eran lo suficientemente ricos para eso. La virtud, las dotes de mando o la capacidad, son cualidades que no cuentan para nada. Si solo se hubiera de elegir a hombres virtuosos y capaces, seguro que la mitad o más de los cargos de Roma quedarían vacantes. El pueblo debería elegir a los mejores, declaró Marco. ¿Y quiénes crees que piensa que son los mejores? ¿Los que solo pueden ofrecerles trabajo y sacrificios por su país o los que prometen regalos? Marco apartó la mirada del techo y se quedó mirando a su esposa con respeto. Y ella le sonrió maternalmente. He estado leyendo algunos de tus viejos ensayos, le dijo. Como solo tengo un pobre cerebro de mujer, no he llegado a las mismas conclusiones que tú. Eres una buena discípula, dijo Marco, volviendo a tomar la pluma. Espera. ¿Insistes en que esos tipos aburridos vengan a cenar contigo? ¿No quieres hacerme caso? Si no quieres invitar a esos cuatro que he mencionado, podría citarte otros. Apúntalos, si los consideras tan importantes y déjame en paz, Terencia, pero exceptúa a Catilina. Marco era de carácter amable y, ya que no amor, sentía profundo cariño por su esposa. Terencia se sintió complacida. Y ahora hablemos del número de tus huéspedes querido esposo. He añadido otros nombres, y se los mencionó. Marco hizo una mueca burlona, y se quedó mirando de hito en hito a su esposa. Me he fijado en que la estatua de bronce que representaba a una ninfa y un fauno ha desaparecido del vestíbulo. Terencia le sonrió dulcemente. He redactado la lista de huéspedes más amplia que he podido, querido. Respecto a la estatua, la encontraba indecente. Pero si quieres, haré que la vuelvan a colocar en el vestíbulo. También echo de menos las figuritas de alabastro de Venus y Adonis que estaban en nuestro dormitorio. Pero sí tenían una actitud tan obscena. Sin embargo, ya que parecen gustarte tanto, mandaré que las vuelvan a poner en su sitio. Eres un esposo muy extraño, dijo Terencia plegando el papel que contenía los nombres. Confieso que no te comprendo y que tus costumbres me parecen rarísimas recuerdo lo exasperada que se ponía mi madre con mi padre pero tú eres más caprichoso que cualquier otro hombre como esposa me he encargado de los libros que me dio tu madre mujer muy competente sabes que por haber comprado tantas tierras y fincas rústicas tantos huertos y olivares ahora debes más de doscientos mil sestercios y que tienes además otras deudas por desgracia en los últimos tiempos mis clientes han gozado de buena salud y no ha fallecido ninguno de los que pueda haberme mencionado en su testamento dijo marco doscientos mil sestercios sí terencia hizo una pausa y lo miró fijamente con sus grandes ojos castaños he observado en los libros de contabilidad de tu despacho que últimamente has tenido muchas clientes femeninas a las cuales les ganaste casos de divorcio creía que eras opuesto al divorcio y lo soy pero en esos casos las esposas tenían razón pues no te pagaron honorarios. Terencia, ya sabes que la ley prohíbe que los abogados acepten honorarios. Solo podemos recibir regalos y legados. La mirada de Terencia se hizo más fría. Pues esas damas no te han hecho regalos. ¿Se los diste tú acaso a ellas, Marco? ¿O les diste algo más? Marco se quedó pasmado. ¿Qué estás insinuando? Ella se encogió de hombros y bajó los ojos. ¿Es que estás celosa? Preguntó Marco, interesado. ¿Yo? Dijo Terencia. ¿Cómo te atreves a difamarme, Marco? ¿Acaso no te tengo por el más fiel de los esposos? Marco se mordió los labios y contestó. Pues en estos tiempos, en Roma, eso no se considera un cumplido. El esposo de tu amiga Aurelia es famoso por sus adulterios. También Aurelia hace lo que puede, respondió Terencia, levantándose y poniendo cara muy seria. Marco, debes insinuar más descaradamente a tus clientes que deben hacerte regalos. Nuestras cuentas corrientes en los bancos están a un nivel muy bajo, sonrió. ¿Quieres ver a Tulia antes de que se vaya a dormir? Fueron al bien iluminado cuarto de la niña, que además era encantador y estaba bien ventilado, oliéndose en él la fragancia del otoño. Tulia estaba todavía despierta y al ver a su padre balbució y alzó los bracitos. Tenía la misma cara del padre, ligeramente pálida, aunque de aspecto saludable, en la que brillaba la inteligencia y los mismos ojos grandes y cambiantes, que iban del ámbar al gris, pasando por el azul. Marco levantó a la criatura en sus brazos y la besó cariñosamente. Mi nenita, dijo y la chiquilla se pegó a su mejilla y con su puno agarró un mechón de pelo y juguetona. Le pegó un tirón. Terencia, a pesar de haber preferido un niño, miró al padre y a la hija con orgullo. Luego pasó una mano sobre el hombro de su esposo y apoyó su mejilla sobre la de él. Es un hombre raro, pensó, pero virtuoso y famoso, aunque no se preocupa de pedir regalos a los clientes ni cultivar la amistad de hombres importantes. Por fin le dijo, Marco, he decidido que ni yo ni la niña te acompañemos a Sicilia. Me han dicho que aquel clima no es sano para los niños. Marco no había dicho nada, alimentando la esperanza de no tener que volver a afrontar los gastos de instalar una casa en Sicilia. También sentía deseos de alejarse cierto tiempo de esta esposa exigente que no hablaba más que de libros de contabilidad y de huéspedes importantes y cuya conversación en general no era muy diferente, pues solo se refería a cosas materiales. Y contestó, Me sentiré muy solo. Terencia contestó con firmeza. Solo estaremos separados un año y ya vendrás a visitarnos en verano a la isla. Debo insistir en que hemos de cuidar la salud de Tulia. Estoy de acuerdo contigo, querida, dijo Marco, con tal tono de conformidad que Terencia lo miró de un modo como si dudara de su sinceridad. Marco volvió a su biblioteca, donde se encontró a su superintendente Aulo, que lo estaba esperando. Amo, el noble Julio César quiere verle. ¿A esta hora? Aulo se inclinó y se quedó mirando al suelo. Amo, en estos tiempos a esta hora no se la considera muy tarde. Viene con Pompeyo el Magno. Marco frunció el ceño. Sabía que Pompeyo le tenía en gran estima y no comprendía por qué. Y dijo a Aulo, Hazlos pasar a mi biblioteca. Era evidente que aunque Julio y Pompeyo no venían borrachos, habían bebido fuertemente y gozado de una buena cena. Ambos traían ese brillo que solo dan el buen vino y la buena mesa. Marco se sintió torpe y viejo ante su deslumbradora presencia, un hombre aburrido, un padre y esposo, con libros de contabilidad. Debes perdonarnos que vengamos a esta hora, querido amigo, dijo Julio abrazando a su involuntario anfitrión. Sed bienvenidos, contestó Marco ordenando a Aulo que trajera vino. Dudo que lo seamos, dijo Julio burlón, pero ves que te queremos tanto. Cuando nos acercábamos al palatino, Pompeyo dijo, ¿por qué no entramos a saludar a nuestro amigo Cicerón? Me convenció y aquí nos tienes. Marco se quedó mirando a Pompeyo, el de la cara ancha, los ojos grises y gesto impasible. Y se preguntó a qué habrían venido. Trajeron el vino y los tres jóvenes bebieron a sorbitos dando muestras de aprobación. Debo felicitar a Terencia, dijo Julio. Ha mejorado tu gusto. Se sentirá satisfecha y eso a pesar de que deploraste nuestro matrimonio. ¿Qué memoria tiene este Marco? Dijo Julio a Pompeyo. No provoques su enemistad. No te perdonaría jamás. Cierto, dijo Marco. Julio alzó un brazo con gesto grandilocuente. Si yo tuviera que recordar a todos mis enemigos y fuera rencoroso, vaya vida que sería la mía. Prefiero reconciliarme con mis enemigos y hacerlos mis amigos. ¿Y tus aliados? añadió Marco. No hay hombre que no necesite aliados, dijo Julio, mirándole con sus centellantes ojos negros. Te queremos, Cicerón, y por eso también te buscamos aliados. Deseamos que la nación entera te aplauda y se incline ante ti. Y progreses en tu carrera, añadió Pompeyo, que hoy tenía muchas ganas de hablar. ¿Qué estáis tramando ahora? preguntó Marco. Bebió un poco de vino y se sintió agradablemente sorprendido al ver que ya no sentía pesadez. Julio puso los ojos en blanco. Cicerón siempre está hablando de conspiraciones. Desconfía de nosotros, que somos sus amigos y no cree en nuestro cariño. ¿Acaso nuestras vidas no son virtuosas y sacrificadas? Claro que no, respondió Marco. ¿Qué comediante es? exclamó Julio. Sonriendo a Pompeyo. Se inclinó hacia Marco. Te traemos una invitación de parte del noble Licinio Craso, quien te ha elogiado mucho esta noche. Quiere que cenes con él dentro de una semana, antes de que te marches a Sicilia. No, contestó Marco. ¿Rechazas la invitación de un triunviro, de un hombre tan rico e influyente? Sí. Julio tomó un sorbo de vino. Craso era el mejor amigo de Sila y ahora se ha encargado de poner en orden los papeles de éste. De este modo ha llegado a su poder una carta que Sila le escribió. Quiere leértela, pues se refiere a ti, Marco. Marco demostró sentir más curiosidad de lo normal. ¿Cómo? Julio negó con la cabeza. No te diré nada. Debes oírla de labios de Craso, que te tiene en gran estima. Ah, exclamó Marco, vacilando. Ya he oído hablar de las cenas de Craso. Son depravadas. El rostro de Julio se contrajo en una mueca y se quedó mirando a la grave biblioteca. Luego fijó los ojos en las sobrias vestiduras de Marco. Bueno, le dijo. Pero es que te vas a morir sin conocer el placer. No sé a lo que tú llamas placer, replicó Marco. Yo lo encontraría aburrido. Hizo una pausa. Iré a cenar con Craso, a pesar de que lo desprecio. Me gustará leer la carta de Sila. Julio dijo triunfalmente: Alégrate. ¿Sabes quiénes también estarán presentes? Tus queridos amigos Noé Ben Joel y Rostio, el simpático actor. 41. Julio César estaba diciendo a M. Licinio Craso. Señor, es mucho más fácil corromper o volver inofensivo al hombre honesto y virtuoso que no al que es deshonesto y vicioso, porque el primero jamás llegará a creer, por mucho que se trate de convencerlo de lo contrario, que los hombres son como son, pues si lo supiera, se volvería melancólico y se sentiría tristísimo. En cambio, el segundo se haría inmediatamente dos preguntas a sí mismo, para que querrán que haga esto o lo otro, y que saldría ganando haciéndolo o no haciéndolo. Por consiguiente el segundo siempre será más duro de convencer y más peligroso. Por lo tanto, señor, como ya dije a Sila, es muy necesario convencer a Cicerón de que usted ama a Roma sobre todas las cosas, después de a los dioses, claro. Entonces no se opondrá a usted en ninguna circunstancia, aunque haya al parecer una contradicción. El que Cicerón deje de oponerse vale más que la colaboración y ayuda de muchos. El pueblo lo quiere. No es que tenga la popularidad de un gladiador, un general, un actor o un político. Lo quiere porque saben que tiene las mismas virtudes que él cree tener también. ¿Es un estúpido? Preguntó Craso. No, señor. Es solo un buen hombre. ¿Y qué diferencia hay? Julio se echó a reír y sacudió la cabeza. Cicerón tiene una influencia enorme en Roma menos mal que no se da cuenta de ello craso era un hombre de unos cuarenta y cuatro años de edad robusto y musculoso algo bajito y ancho de hombros por lo tanto asombraba ver la pequeñez de su cabeza sus rasgos perfilados sus hundidos y relucientes ojos grises bajo su estrecha frente el cabello era espeso y áspero parcialmente encanecido y rebelde al peine era patricio como el difunto sila pero al revés de este no sentía el orgullo de raza y familia ni tenía honor, por muy pervertido que hubiera estado el de aquel. A pesar de todas las cosas que hizo, sí la amaba a su país. Craso no amaba más que a su propia persona y al dinero. Era un astuto financiero, inmensamente rico, traficando en esclavos y prestando dinero a rédito. No había un solo medio de hacer dinero que él no lo hubiera practicado. Y ahora que era el hombre más rico de la República, se sentía inquieto. Cierto el dinero le había dado un gran poder, pero el poder del dinero en una república es algo que está restringido por las leyes y aunque le daba influencia, eso no bastaba a la ambición de Craso. Para obtener el poder que deseaba, el poder absoluto, hacía falta primero engañar al pueblo. Pero una nación republicana, por muy corrompida que esté, sospecha del ceremonial y de las ostentaciones y alardes de riqueza. Craso había tenido ocasión de verlo por sí mismo porque cuando su joven y bella esposa apareció en público, llevando en la cabeza una pequeña corona de oro incrustada de piedras preciosas, y cubierta con una capa roja de púrpura, bordada con lirios de oro, el público la silbó en el circo y la increpó con palabras burlonas y obscenas mientras le gritaba Reina, Majestad, Emperatriz. La pobre mujer tuvo que retirarse llorando amargamente llena de temor porque el pueblo se mostraba por momentos más furioso, despreciativo e indignado. No, Roma todavía no estaba madura para la monarquía. Y se opondría con todas sus fuerzas al paso siguiente, el fasto de la realeza. Dios de oro, el público la silbó en el circo y la increpó con palabras burlonas y obscenas mientras le gritaba. Craso no quería cometer los errores de Sila. El general se equivocó al ser, ante todo, un soldado. En mantener una disciplina de tipo militar y en amar a su país. Craso carecía de esas virtudes y prefería aproximarse al pueblo con suavidad y habilidad traicionera. Como era rico, se convirtió en un filántropo. Pronunciaba discursos ante el Senado, declarando que sólo deseaba el bien de la República y el poder constitucional del pueblo. Que sólo quería hacer lo que el pueblo deseara y que su bolsa estaría siempre abierta para los dignos y virtuosos. Rendía culto a la libertad y era el siervo de Roma. Que Roma le mandase lo que quisiera. Todo lo suyo pertenecía a Roma. Pretendía burlarse de los de su clase y de los ricos y denunciaba a los patricios, por su pereza, sus lujos y su indiferencia ante los sufrimientos de las masas. Reprochaba a los ricos su egoísmo y el que no les importara la suerte de sus compatriotas. Si los privilegiados tienen un privilegio, es el de poder ayudar a los indefensos y mejorar su suerte. Dirigiéndose a los libertos, que siempre eran muy sensibles al recuerdo de su anterior estado, declaraba que la libertad era un don que Dios había concedido a todos los hombres. Y para que no se enfadaran con él los dueños de esclavos por hacer tal afirmación, decía que, los dioses habían dispuesto la categoría de cada uno, ¿y quién se iba a atrever a oponerse a los dioses? A los ricos de su propia clase les decía en privado, al pueblo hay que adularlo, si no, puede sublevarse y destruirnos a todos. Ante el Senado declaraba, Vosotros constituís el poder de Roma. Y ante la plebe afirmaba, Vosotros sois el único poder. Mandadnos. Construyó hospitales gratuitos para los pobres. Y cuando había escasez de pan o de grano, él mismo lo hacía traer pagándolo de su bolsillo. Era el protector de las artes. Los actores y gladiadores lo adoraban y contribuían a propagar su fama entre el pueblo. Cuando aparecía en público, sus libertos llevaban bolsas llenas de monedas de oro, que arrojaban a la masa que le vitoreaba. Cada mañana salía al pórtico exterior de su casa, con cara seria y de buena persona, y escuchaba gravemente a todos los que querían exponerle alguna queja, prometiendo siempre algo a todos. La puerta de mi casa está siempre abierta, decía, y pedía a sus visitantes que rezaran por él. Había pocos que sospecharan de él o que les fuera antipático porque no amaba al pueblo y distribuía sus riquezas honrando a todos uno de los que sospechaban de él era Marco Tulio Cicerón que sabía el origen de su fortuna si Cicerón lo denunciara públicamente el pueblo se llamaría a engaño respecto a este supuesto amigo de los pobres y los desgraciados por eso preguntó a Julio ¿cómo podríamos corromperle? Julio le contestó Señor eso es imposible lo único que puede hacer es engañarle, de modo que no sospeche de sus deseos y ambiciones. Catilina desea su muerte. Catilina está loco de remate. ¿Cierto? Pero el mejor preventivo contra un individuo potencialmente peligroso como Cicerón es el asesinato. Es muy querido del pueblo, señor. Craso sonrió. Catilina se queja de que siempre estás defendiendo a Cicerón y que lo tienes en gran estima. Fue el mentor de mi infancia. Mientras viva, impediré que maten a Cicerón. Craso se echó a reír. Si he llegado al triunvirato y he amasado tan gran fortuna, no ha sido por creer todo lo que me han dicho. Debes tener otra razón, Julio. Agasajemos a ese Cicerón y convenzámoslo de que tenemos buenas intenciones, haciéndole así inofensivo. Marco jamás había visto una mansión tan suntuosa como la de Craso. Ni cuya ornamentación fuera tan lujosa y decadente. También se fijó en que estaba muy bien guardada. Al parecer, contra los que Craso declaraba públicamente querer tanto. Marco no había visto hasta ahora alfombras semejantes. Apiladas unas sobre otras de modo que eran tan espesas que los pies se hundían profundamente en ellas. La nueva mansión de César en las afueras de Roma era una choza en comparación, la casa de Marco una cueva. Esclavos y esclavas habían sido escogidos por su juventud y su belleza y las cabelleras de unos y otros estaban, prendidas en redecillas de oro con piedras preciosas. Muchos, tanto muchachos como jovencitas, iban desnudos para revelar sus formas encantadoras. El palacio resonaba con el murmullo de fuentes, música y risas suaves y tenía una fragancia de perfumes, suaves ungüentos y flores. Por todas partes reinaba una atmósfera de alegría, de amistad y de relajamiento. Graso llevaba puesta una guirnalda de laurel y sus huéspedes collares de flores. Bellísimas esclavas nubias desnudas, altas y de negros cuerpos relucientes iban de una habitación a otra con abanicos de plumas, permaneciendo gentilmente detrás de los huéspedes para abanicarlos, porque la tarde otoñal era calurosa. Esta es la austeridad de la República, pensó Marco al ver todo esto. Sus sentidos estaban como aturdidos. En las lámparas de cristal de Alejandría titilaban las luces y por todas partes se veían oro, plata y piedras preciosas en platos, bandejas, fuentes, cuchillos y cucharas. El mantel de la larga mesa era de paño de hilo de oro y en su centro había flores y hojas de helecho. Las paredes eran de mármol blanco adornadas con pinturas murales, de unos colores tan vivos, que parecían tener vida. Una orquesta de músicos tocaba bellas melodías, oculta por una pantalla de marfil labrado y las doncellas cantaban al son de aquel acompañamiento. Sobre la mesa fueron colocadas grandes bandejas, portadas por orgullosos cocineros, con humeantes pescados regados con vino, gansos y patos asados, lechones y corderillos. Enormes cuencos contenían las frutas más selectas y ensaladas suavemente alineadas con vino, aceite, ajo y alcaparras. El pan era blanco como la nieve. Allá se veían aceitunas de judea, limones, blanquísimo apio. Trocitos de pescado y de cabeza de jabalí asado con hierbas. Estaban presentes no solo los mejores vinos de todas las naciones, servidos en botellas que habían estado guardadas entre nieve, sino licor sirio de cebada fermentada, de tonalidad dorada y que tenía un sabor ácido y fuerte. Para los que tenían gustos más plebeyos, y Craso confesaba que los tenía, había fresca y espumeante cerveza de color ámbar. En el comedor se alzaba la estatua de un dios, de tamaño natural o aún más grande ante las cuales había vasos persas llenos de flores y hojas doradas por el otoño. La fragancia de las flores se mezclaba con un ligero aroma a incienso, con la dulce música y el rico olor de las exquisitas viandas. Marco se fijó en que su servilleta de blanco lino estaba bordada con hilo de oro. Se hallaba sentado a la derecha de Craso, como huésped de honor. A la izquierda del anfitrión estaba Julio y en el asiento próximo, Pompeyo. Había además esta noche varios abogados, millonarios, políticos y tres senadores. También estaban Noé y Roscio, que mirando de reojo a Marco de vez en cuando, le guiñaban. Noé se estaba quedando calvo y Roscio parecía un dios envuelto en su túnica roja. Presentes en la cena no había más mujeres que las bellas esclavas desnudas que atendían a los huéspedes. Les llenaban continuamente los cubiletes y sonreían ante su manoseo lascivo. ¿Por qué me habrán traído aquí? Pensó Marco. Cuando se sentía confuso e inquieto tenía tendencia a beber demasiado vino. Casi todo el rato estuvo callado mientras los otros huéspedes reían y bromeaban de buena gana. Rostio empezó a declamar algunos de los versos de la última obra de Noé y todos guardaron silencio para oír su voz potente y musical. Noé sonreía orgulloso, aceptando los aplausos y halagos de Rostio. Marco comenzó a comprender que sus amigos habían sido invitados no por ellos mismos sino como señuelo para obligarle a venir. Soltó su cubilete lleno de vino y puso atención a lo que le decían. Espero, noble Cicerón, dijo Craso con su voz áspera y apremiante, que lo esté pasando bien con mi humilde cena. No estoy acostumbrado a cenar tan humildemente, contestó Cicerón. Julio, al oír esto, se echó a reír y dio un codazo a su anfitrión. ¿No le dije que era un comediante? Pero Craso, a pesar de su sonrisa, se sintió picado y declaró: Ya veo que es usted sardónico, Cicerón. No lo crea, señor. Simplemente estoy abrumado. ¿Todos los amigos del pueblo viven así y cenan tan espléndidamente? Craso se quedó pensativo y arrugó el entrecejo. Yo bien quisiera que todos los romanos vivieran así, contestó. ¿Es que no merecen gozar de los frutos de su trabajo? Pero ay! Han sido privados de sus derechos y de sus honestos placeres. ¿Acaso no se merecen todos los romanos tener carros y carretas, buenos caballos y moradas espléndidas? ¿Quién les niega ese derecho? 36. Sin duda, el gobierno, dijo Marco. Los privilegiados, los codiciosos y los avariciosos. Los explotadores del pueblo. Craso pretendió cambiar su ironía en sinceridad. Bien dicho, yo espero corregir esa situación. ¿Es que los romanos no nos merecemos todo lo mejor que el mundo produce? Claro que sí. Los que digan lo contrario son enemigos del pueblo. Señor, las riquezas de Craso, todos los tesoros del mundo juntos. No bastarían para dar a cada uno de los romanos lo que he visto aquí esta noche. Cierto, reconoció Craso, pero hay un término medio entre el lujo y la pobreza. Hay la comodidad y algunas cosas que sirven para amenizar la vida y dar seguridad. Eso es lo que deseo para mi pueblo. Habló con énfasis y tono autoritario y se quedó mirando a Marco, que no había creído nada de lo que había dicho. ¿Por qué ha de haber periodos sucesivos de hambre y de abundancia, Cicerón? Tenía la impresión de que era una cosa decretada por la naturaleza, declaró Marco. Nosotros almacenamos grano cuando hay una buena cosecha, dijo Craso, pero la solución no es esa. ¿Cuál es entonces, señor? Repartir las tierras por igual, dijo finalmente con tono enfático. Marco contestó: No creo que los campesinos se conformaran. Ah. Los campesinos. Con el cariño que les tengo. Pero hay tierra para todos, Cicerón. ¿Dónde? Preguntó Marco. Italia es un país montañoso de escasas tierras cultivables. Pero está el mundo, replicó Craso misteriosamente. ¿Acaso el mundo no es muy grande y está lleno de tierras sin cultivar? Pero es que los habitantes de otros países objetarán que los romanos no tienen ningún derecho a apoderarse de tierras que no son suyas. No me has entendido bien, Cicerón. Todas las tierras del mundo deberían ser poseídas en común. ¿Y qué hacemos entonces con el derecho a la propiedad privada, garantizado en nuestra Constitución? No voy a discutir ahora de eso, dijo Craso. ¿Acaso no apoyo yo la Constitución? No es tonto, pensó Marco, y lo que está diciendo debe ser con algún objeto. Marco se fijó en que todos estaban escuchando a Craso con gran atención, haciendo gestos de aprobación, exceptuando a Noé y Roscio que hacían muecas inquietas. Craso prosiguió. Alejandro Magno soñó con un mundo unido. Yo también sueño con eso. Un gobierno, un pueblo, una ley bajo Dios. ¿Podrá realizarse en el curso de mi vida? No lo sé. Pero como hombres, deberemos trabajar incesantemente para lograr tal fin. ¿Y por qué? Preguntó Marco, ¿por qué vamos a destruir la infinita variedad de la humanidad? Destruiríamos los dioses de otros pueblos. Destruiríamos sus modos de vida, que se han dado de acuerdo con sus gustos. ¿Quién se atreve a afirmar que nuestras costumbres son mejores que las suyas? Esas diferencias a que hace alusión, Marco, son superficiales. ¿Acaso todos los hombres no tenemos las mismas necesidades? Todos los hombres no tienen las mismas necesidades, replicó Marco. Los romanos carecemos de autoridad, divina o humana. Para imponer nuestra voluntad a los demás, por nobles que pretendamos ser. ¿Qué pretendemos ser? preguntó Craso enarcando las cejas. ¿Qué pretendemos ser? repitió Marco. Craso pensó, Catilina tiene razón. Deberían asesinarlo. Y se volvió para mirar a Julio, que escuchaba la conversación sonriendo. Solo podríamos imponer nuestro gobierno con la fuerza de la espada y con la guerra, dijo Marco y violando los derechos de otros hombres. Debemos refrenarnos. Veo que no comprende, Cicerón. Bajo una sola autoridad y una sola ley, todas las tierras podrían ser cultivadas para beneficio del pueblo. Todos los tesoros podrían ser utilizados para el bien común. ¿Incluyendo el suyo, noble Craso? Incluyendo el mío, respondió Craso. Es embustero y peligroso, pensó Marco. Estos que dicen amar a la humanidad son los hombres más traidores y temibles. Marco declaró, creo en las leyes y en el ordenado proceso de las leyes. Marco trató de ocultar el asco que sentía. No creo en la fuerza como medio de hacer que todos los hombres vivan como nosotros deseamos. Si nuestro modo de vivir es tan bueno, todos los hombres acabarán reconociéndolo libremente. Y si es malo, aquí Marco hizo una pausa, solo lo podremos imponer por el asesinato. Craso dijo entonces, Oremos para que nuestra nación sea justa. Cicerón tiene razón. Admiro su clarividencia y sinceridad. Es un verdadero romano. Puso una mano sobre el hombro de Marco y miró gravemente a un lado y a otro de la mesa. Un verdadero romano, repitió con el tono de voz más untuoso y reverente. Como verdadero romano, manifestó Marco, honro a los otros hombres y los dejo en paz. Pero no debemos violar las mentes o corazones de los otros, que son terreno sagrado y nuestros pies no son merecedores de pisotearlo. ¿Menosprecias a tus compatriotas? Cicerón. ¿No? Les tengo compasión porque los comprendo. Marco miró cara a cara a Craso, el hombre más rico de Roma. La verdad es que estamos de nuevo comprometidos en una guerra contra Mitrídates de Persia, ese tirano y déspota oriental, ese hombre arrogante que nos desprecia y cuyos antepasados ya lucharon contra Roma. Jóvenes romanos mueren diariamente en el campo de batalla. ¿Es que no podemos, en nombre de la paz, llegar a un acuerdo con Mitrídates? No es ningún loco y su pueblo sufre también. Es posible que no sepa que nuestros enviados ya han tratado de lograr esa paz. Sé lo que se oye decir por ahí. Pero sé también que Roma codicia los tesoros de Persia. Nuestro tesoro está en bancarrota y nuestros soldados no reciben sus pagas. Pues yo, como patriota romano, deseo que Roma se apodere de los tesoros de Mitrídates. Gritó Julio y casi todos rieron con él. Yo, como romano, prefiero que el gobierno haga economías, dijo Marco. Entonces no tendríamos necesidad de guerras, 37. Craso alzó una mano con gesto magistral. Estoy de acuerdo con Cicerón. Ha hablado muy bien. Presionaré al Senado para que acabe cuanto antes con esta guerra, aunque fuimos provocados a entrar en ella. Vivamos en paz. Marco se lo quedó mirando inquisitivamente, pero en el delgado rostro parecía haber una expresión resuelta y Craso miró uno a uno por turno, como si desafiara a todos. Imitemos el ejemplo de los padres fundadores de la patria cuyo recuerdo reverenciamos todos. Me alegro, Cicerón, que esté esta noche presente aquí, porque así me ha oído y comprenderá que hablo con el corazón en la mano. Rostio y Noé se miraron entre sí y este susurró al primero. Es mucho mejor actor que tú. Craso se quedó mirando con solemne franqueza a Marco. Es probable que usted no me crea, pero yo amo a Roma, y dirigiéndose a Julio, preguntó a este. ¿Verdad que ya había hablado con los senadores sobre todo esto? Aquí hay tres de ellos presentes que pueden jurar que digo la verdad. Sila me escribió una carta antes de morir. Y ahora quiero leérsela, Cicerón. Dice así, entre aquellos de quienes te puedes fiar, Lucinio, está el abogado Marco Tulio Cicerón, cuya madre es del noble linaje de los Elví. Sé que me detesta, pero él sabe muy bien que solo he hecho lo que he podido. A diferencia de otros, no es embustero ni hipócrita, cultiva su amistad. ¿Acaso un hombre honrado no es más valioso que los rubíes? ¿No debe ser bendecido el gobierno que pueda alardear de seguir sus consejos? Él jamás traicionará a su país ni a sus dioses. Es valiente, en una época en que escasean los hombres valerosos. Abrázalo en mi nombre, porque en estos tiempos ominosos ya me va fallando el corazón. Veo aproximarse la muerte, distingo su sombra sobre mi mano mientras te escribo esto. Si hay algún hombre que pueda salvar a Roma, ese es Cicerón y los que piensan y sienten como él. Marco se sintió conmovido y azorado, se ruborizó ante tanto elogio. Y pensó que Sila no habría escrito tal cosa a un hombre que fuera una amenaza para el país. Y contestó en voz baja: No me merezco esas alabanzas. Craso lo abrazó. Eso lo habrán de juzgar los demás, Cicerón. Solo le pido que prosiga por el camino del honor y que me aconseje siempre que se lo pida, porque aunque tengo mucha más edad que usted, yo no me sonrío ante lo que dicen los jóvenes. Cuando se quedó a solas con Julio y Pompeyo, Craso dijo, Menos mal que no pidió leer esa carta por sí mismo, pues quizás se habría dado cuenta de que no fue Sila quien la escribió. Habló usted en un tono tan heroico, exclamó Julio. Hubo un instante en que hasta yo me creí que era de verdad una carta de Sila. ¿Se convence ahora de que Cicerón es inofensivo? Craso reflexionó. De lo único que estoy convencido es de que lo he engañado, que es cosa muy diferente. Esperemos que nunca descubra lo poderoso que es en Roma, declaró Pompeyo. Es curioso, pero le he tomado cariño. Y a la vez me da lástima. Julio, sintiéndose aliviado porque nada amenazaba ahora a Marco, dijo, Sí, seduce a uno, porque se puede confiar en él. Por eso lo queremos todos. Jamás habremos de temerlo. Craso frunció el ceño. Se ha dicho, guárdate de la ira del hombre bueno, pues es como el rayo que puede destruir una ciudad. Sin embargo, dejémosle que viva. Lo necesitamos como máscara. Marco, que no había creído que su cargo en Sicilia pudiera complacerle, descubrió de repente que amaba a esta isla de montañas bronceadas, suelo pedregoso y sol violento. Le gustaban aquellas gentes pobres y volubles, sus canciones, sus rostros extraños producto del cruce de tantas razas. Admiraba la lucha que sostenían con su dura tierra y su destreza marinera. Era gente que mataba a la menor provocación y que odiaba a los romanos, porque estos decían que ellos no eran de raza itálica sino la escoria del gran mar. Pero desde el principio simpatizaron con Marco y confiaron en él, no diciendo lo que habían dicho de los otros cuestores, nos aplastará con impuestos y nos chupará la poca sangre que nos queda. Por el contrario, decían de él, es un hombre justo, cosa rara en un romano. Y le llevaban como obsequio frutas frescas, pescado recién sacado del mar y las mejores legumbres y él se conmovía, porque sabía que esto era un sacrificio para gentes tan pobres. Se complacía en su cariño y la puerta de su casa estaba abierta a todas horas, para recibir a los que venían con quejas y él trataba siempre de remediar todas las injusticias. Cuando un hombre no podía pagar sus impuestos y temía que privaran de la libertad a él y a su familia, Marco pagaba la pequeña suma de su propio bolsillo, gasto que no registraba en los libros. En la pequeña villa en que habitaba, halló la paz y la quietud. Se sentía feliz de vivir a solas una vez más, aunque se sentía culpable por esta felicidad. Escribía con frecuencia a su esposa y a sus padres y en sus cartas expresaba el amor por su hijita. Gozaba de tanta serenidad que hasta podía soportar leer las largas cartas de Terencia, en las que no se refería más que a inversiones y a chismes y le exhortaba a que no gastara mucho. De nuevo volvió la afabilidad a su espíritu y cuando se encontraba a sola seguía con sus hábitos de la lectura, el estudio y los largos paseos sin acompañamiento de nadie, para ver las hermosas puestas de sol en el mar. En la isla había romanos, propietarios de fincas, pero él no buscaba su compañía. Ellos sí que venían a buscarle y siempre lo recibía amablemente y a veces cenaba con ellos. Pero no hizo amistades. El sol lo había puesto más moreno y las sencillas comidas y la tranquilidad le hicieron engordar. Los largos paseos de meditación fortalecieron sus músculos. Cuando se dio cuenta de que había pasado casi un año, le costó trabajo creerlo debía prepararse para regresar a casa. Claro que no había estado ocioso. Compró algunas tierras en Sicilia y dijo a los campesinos que las trabajaban que todos los frutos y cosechas serían, para ellos, que solo deberían pagar los impuestos y ni aun eso, si no les era posible. Los romanos no se fiaban de los sicilianos, que eran muy marrulleros. Pero Marco sí que se fió de ellos, les estrechaba la mano y les sonreía. Algún día regresaré para quedarme a vivir entre vosotros, les decía. Ellos le besaban las manos y lloraban sinceramente, incluso los que no eran buenos por naturaleza. Una vieja muy arrugada le regaló un amuleto, lo bendijo y besó llorando los pliegues de su manto, diciendo, Los hombres honrados no mueren en la casa. Morirá a manos de los malvados. Todos se le quedaron mirando atemorizados, porque era una divina. Marco recibió una carta de Julio, en la que éste le informaba que Craso era ahora pretor en Roma y que los romanos lo querían por sus virtudes y espíritu de justicia. Julio y Pompeyo eran sus consejeros. Todo el mundo estaba muy inquieto, porque cada vez había más señales de rebelión entre los esclavos. Espartaco, el Tracio, los incitaba cada vez más a sublevarse. Los romanos que poseían esclavos ya no se fiaban de ellos y cuando algunos se moría. No honraban sus manes ni les hacían sacrificios, no considerándolos ya como formando parte de la familia. Marco se sentía angustiado al pensar en los esclavos, amargado por la crueldad de sus amos. Y como no se atrevía a hablar de ello a su mujer, escribió a su madre: Es mi voluntad que todos aquellos que nos hayan servido bien durante siete años sean llevados ante el oportuno funcionario y libertados. Si después de que se les conceda la libertad quieren seguir a nuestro servicio, que se les pague un justo salario. La esclavitud jamás le había indignado tanto como le indignaba ahora, pues se daba cuenta que degradaba más al amo que al esclavo. Últimamente los romanos habían adoptado la costumbre griega de considerar a los esclavos cosas como si no poseyeran almas y fueran animales. Cuando Terencia le escribió una carta protestando por su desenfreno, Marco ni siquiera contestó. Ahora recibía mucha correspondencia y como le gustaba tener cartas, las contestaba extensamente. Le escribían Noé, Rostio, su hermano Quinto, Ático y otros muchos que se acordaban de él. Centenares de personas que habían leído sus ensayos le escribían para expresarle su gratitud. Se sintió sorprendido de que hasta Pompeyo le enviase cartas. También recibió misivas del Saduceo que había conocido en Epidauro y Deanotis, el egipcio. Jamás había sospechado que tuviera tantos amigos y que hubiera tantos que le quisieran y admiraran. Él, por su parte, escribía muchas cartas a sus discípulos, aconsejándoles y estos le enviaban copias de los textos de las nuevas leyes, que él estudiaba prestándoles mucha atención. A veces fruncía el ceño. Los impuestos habían sido elevados de nuevo. Otra vez se atacaba a la clase media, a la que se confiscaba el dinero y las propiedades con un sinfín de pretextos en su mayoría por falta de pago de impuestos o acusaciones de actividades subversivas. Y Marco se decía con amargura, así es como Craso vuelve a llenar nuestro tesoro. Roma había ganado la guerra con Mitrídates, que había sido asesinado, y Persia, inclinando su orgullosa cabeza, pagaba tributo a Roma. Vamos progresando, pensó Marco. Las canas ya comenzaban a grisar sus sienes y a poner blancos hilillos en su espesa cabellera color castaño. No faltaban bellas mujeres campesinas que lo miraban de un modo cariñoso, pero Marco jamás había sido un libertino. Como romano chapado a la antigua, creía que había que respetar a las mujeres y que no se debía abusar de ellas a cambio de regalos, en el caso de que fueran pobres. Llevaba en Sicilia una vida ascética y sus placeres sensuales eran los paisajes, los colores cambiantes del mar, escalar montañas. Escribía constantemente hacía años que no había dormido tan pacíficamente. A veces, se olvidaba de Libia durante varios días seguidos. Un mes antes de abandonar Sicilia, recibo una dramática carta de Terencia, escrita en un tono patético y cuyas letras estaban desfiguradas por las lágrimas. Mi querida, mi adoraba, mi divina hermana Fabia se ha suicidado, al igual que araneada, con un cordón de seda. Pero, ay, no es que ella hubiera incitado a Atena, sino a Eros. Con las malas artes de este profanó el sagrado fuego de Vesta y ya no fue digna de vivir. ¿Quién ha sido su cómplice en tan abominable crimen? Aquel contra el que tú siempre me estabas previniendo, querido esposo, Lucio Sergio Catilina. Me tiembla la mano y todo mi cuerpo se estremece. Tengo el corazón deshecho. Yo, que era su hermana, no había sospechado tal horror y eso que me visitaba a menudo y había visto su cara pálida su expresión abstraída y que apretaba sus labios descoloridos sin ganas de hablar. Pero ahora resulta que eso lo sabía toda Roma desde hace meses. ¿Por qué no confió en mí? ¿Acaso no era yo para ella como una madre? ¿Cómo iba a traicionarla? Murió porque comprendió que había cometido el peor de los pecados. Catilina fue detenido y llevado ante los tribunales para ser juzgado. Tu amigo Julio César, ese del que siempre has desconfiado, fue su abogado defensor en el proceso. Catilina fue declarado inocente gracias a la elocuencia de César, que juró que Catilina jamás había puesto sus ojos en la vestal y gracias también al testimonio de Aurelia, que juró que su esposo no había dejado de estar a su lado ni una sola noche. Sin embargo, toda Roma sabe la verdad. ¿Quién vengará a Fabia, mi paloma, mi dulce hermanita, que fue seducida por Catilina y ahora yace en una sepultura desconocida y vergonzosa? Temo por su alma ya que quebrantó el voto de castidad y dejó que se apagara el fuego de Vesta. No puedo escribirte más, porque las lágrimas velan mis ojos. Marco quedó pasmado al enterarse de esta noticia. Y recordó a aquella sonriente y bellísima vestal, toda timidez e inocencia, que tantas veces había ido por su casa, que había bendecido a su hijita, cuyas miradas eran castas y brillantes, cuya voz era como el canto de un pájaro al amanecer. Y ahora su nombre estaba maldito en Roma. Marco arrugó la carta en su puño y se sintió poseído por el odio y el ansia de matar. Salió corriendo de su casa y fue hasta la orilla del mar, y el cielo y las aguas le parecieron inflamadas, mientras el corazón le latía locamente en el pecho. Jadeante, se sentó en un peñasco. La cabeza le daba vueltas. En Roma había asesinos a sueldo, rufianes que no dejaban el menor rastro. ¿Y si contrataba a algunos? Oh, Debería cometer en la hazaña personalmente el sudor le corría por la cara y le pareció oír la voz del anciano Skaevola, descubre cuál es su más secreta ambición y desbarata sus planes eso sería peor que la muerte, pero a pesar de los años transcurridos no había descubierto qué es lo que Catilina ambicionaba más había hecho insinuaciones sin resultados había interrogado discretamente a otros, incluso a César ay. Nunca pudo descubrir nada. Pero había que destruir a Catilina. Del mar comenzaba a elevarse la niebla vespertina, y en aquella bruma a Marco le pareció ver las siluetas de Livia y su hijo y de Fabia, la inocente doncella. Los tres le alargaban brazos fantasmales y él empezó a llorar. ¡Vénganos! Parecían susurrar a la brisa de la tarde. Marco se levantó y, alzando una mano, renovó el voto de que destruiría a Catilina. Si tenía alguna razón para vivir, la razón era esa. Volvió a su casa cuando ya había oscurecido, se acostó en la cama y no pudo dormir. El odio era como un rollo de fuego enroscado en sus intestinos. 42. Franqueza a Marco. Craso se quedó mirando a Marco con aire pesaroso. Mi querido Cicerón, usted como abogado, debería ser el último en prestar oído a los rumores. Estuve presente en el proceso de Catilina. No hubo contra él ningún testigo de cargo digno de crédito. Ya sabe lo vengativas que son las mujeres. De haber habido la más ligera verdad en la acusación, la propia Aurelia Catilina, que sabe lo grave que es ese delito y que no es mujer que permita que su esposo la traicione, habría sido la primera en denunciarle. Sin embargo, lo defendió fervorosamente y en sus ojos brillaba la indignación. Cuando su esposo no estuvo con ella, estuvo con sus amigos y estos amigos testificaron que era cierto. Catilina compareció ante los magistrados y juró por los dioses que había sido calumniado. Que no había visto a aquella doncella más que dos veces en su vida y aún así a distancia. Luego, a su vez, demandó a sus calumniadores y ganó el caso. Y gracias a las indemnizaciones que estos tuvieron que pagarle, Ahora posee 300.000 sestercios más que antes. ¿No le basta con todas esas pruebas? No, contestó Marco con acento de desesperación. Creo en las vestales que testificaron contra Catilina, porque Fabia se confió a sus hermanas en religión antes de suicidarse. Todos reverenciamos a las vestales, contestó Craso entornando los ojos, pero ya sabemos que desconocen al mundo. Es muy posible que la joven estuviera loca. ¿Y cómo se ha probado que las vestales mentían? Preguntó Marco. Craso se lo quedó mirando enfadado. Las vestales no mienten, exclamó. Pero solo tenían la palabra de Fabia, que se confió a ellas. Puede que la joven estuviera loca. Reverencio los votos de las vestales. Pero todos sabemos que la castidad a veces produce humores en el cerebro. No me gusta Catilina. Como usted, desconfío de él, porque es libertino, holgazán, levantisco y ambicioso. De haber creído que era culpable, no habría declarado en su favor, pero sin embargo, tuve que decir que vino a cenar a mi casa precisamente las mismas noches que se le acusaba de haber estado con Fabia. Qué buena memoria tiene usted, señor. Craso sonrió y sus ojos entornados miraron centelleantes a Marco. Es verdad, tengo mucha memoria. Como político, no tengo más remedio que tenerla. Marco se levantó. Se encaró con la mirada de aquellos ojos astutos y dijo. Usted sabe muy bien que Catilina es culpable. Pero como le convenía para sus propios fines, fue a declarar a su favor. Craso le replicó. Siempre fue mal oírse de la lengua, Cicerón. Tenga cuidado con lo que dice. Marco dio media vuelta y se marchó, dirigiéndose a casa de Julio César. Julio declaró... Tranqueza a Marco. ¿Crees que lo habría defendido de haberle creído culpable del peor de los delitos? Naturalmente que lo creo, contestó Marco. Julio suspiró. Jamás te has fiado de mí desde la infancia, pero te aprecio. Te juro que Catilina es inocente. ¿No te satisface eso? ¿No? ¿Crees que miento? Franqueza a Marco. Sí. Cuando Marco se marchó, Julio mandó llamar a Catilina. Tenemos un problema, dijo Julio. Recuerda que te advertí que dejaras a Fabia y te predije que nos sucedería una catástrofe si no hacías caso a mis advertencias. Tú te mofaste de mí y negaste mis acusaciones. En nombre de nuestra amistad declaré a favor tuyo, aun sabiendo que mentía. También Craso te defendió, y eso que sabía perfectamente que eras culpable. Pompeyo idem. Saliste absuelto y hasta reclamaste daños y perjuicios a los tres hombres que te vieron a distancia con Fabia. Te saliste con la tuya. Era necesario salvarte, pues si no, nos habrías arrastrado a todos en tu caída. Pero ahora Cicerón sabe que eres culpable. Ya te he dicho muchas veces que debe morir. Entonces sí que se convencerán todos de que eres culpable. Su esposa podría envenenarle estando en la mesa. Julio sonrió. Ah, sí. El veneno es un arma femenina. ¿No es lo que tú has dicho siempre, Lucio? No te sentirías culpable si Cicerón muriera sentado a su propia mesa por manos de su esposa, Terencia. La que es tan conocida por sus virtudes y el cariño que siente por su esposo. Él es un obstáculo. Un hombre peligroso. Y a Terencia la condenarían a muerte por el asesinato de su esposo. Catilina se encogió de hombros. Nadie puede asar un jabalí sin antes matarlo. ¿Y cómo ibas a arreglártelas para que pareciera que Terencia había envenenado a su esposo? Eso es muy fácil. Podemos sobornar a una de las esclavas, que juraría que vio a Terencia verter el veneno en la copa de su marido. Julio se lo quedó mirando pensativo. Veo que tienes soluciones para todos los problemas. No me gusta esa preferencia que tienes por los venenos y vuelvo a repetirte que si Cicerón muere por algún accidente de ese tipo, tú morirás detrás de él. Lo he jurado en nombre de Júpiter, mi patrón. Catilina se echó a reír. Entonces, ¿cuál es el problema del que has hablado? Sé circunspecto. Comportate como buen ciudadano durante cierto tiempo. Dedícate solo a Aurelia, la cual te ama a pesar de tus culpas. ¿Amabas a Fabia? Si no la conocía, dijo Catilina. Pero de repente, en su bello rostro hubo como una convulsión y se tapó la cara con las manos. Julio, el libertino, sintió a pesar suyo compasión por él. Ah, las mujeres. Dijo suspirando. ¿Cuán débiles somos ante ellas? Era la más encantadora de todas. El dolor que sientes es tu castigo. Es algo que no puedo soportar. Catilina dejó caer sus manos. Su rostro estaba desfigurado por la angustia y las lágrimas. Puedes estar segura de que vengaré a Fabia, dijo Marco a su esposa. Jamás había hablado de Livia a Terencia y ésta quedó impresionada por su palidez y fría furia, echándose a llorar entre sus brazos. Necesitaré algún tiempo, prosiguió Marco, acariciándole el cabello, pero vengaré a tu hermana. Catilina es un asesino, dijo Elvia a su hijo. Hace muchos años que lo sé, contestó Marco. Es muy peligroso. Tengo miedo por ti. No moriré hasta que lo decrete helado. Pero, como era prudente, evitó las situaciones peligrosas. Sabía que él y Catilina eran enemigos declarados y que hasta el aire que respiraban estaba cargado del odio mutuo. Así que completó sus lecciones de esgrima. En todo momento llevaba encima una daga y nunca comía ni bebía antes de que lo hicieran sus compañeros de mesa y siempre de los mismos recipientes. Hablaba de Catilina a todo el mundo, para enterarse de sus idas y venidas. Catilina debería tener un talón de Aquiles que pudiera ser la causa de su muerte, o algo peor que la muerte, sufrir una herida que jamás cicatrizara. Todo eso no impedía a Marco gozar del cariño de su hijita Tulia, que era la delicia de sus padres y abuelos. Marco estaba loco por ella. Tenía sus mismos rasgos, sus ojos, su rizado pelo castaño y su amabilidad, todo transfigurado por la suavidad femenina. La sentaba en sus rodillas y ronroneaba en sus mejillas. A ningún hijo podía haber querido más que a esta niña. Elvia lo acusaba de ser un padrazo, pero incluso ella se derretía con la niña. Y no hablemos de Tulio, el abuelo, que se la llevaba a pasear por la isla y le contaba emocionantes historias. La chiquilla se quedaba mirando al abuelo y le besaba en la mano, como si comprendiera. Siendo poco más que un bebé ya era muy inteligente. La fama de Marco como abogado y orador crecía cada día más en Roma y bajo la hábil administración de Terencia. Su fortuna aumentaba. Cuando denunció públicamente a Berres por sus expoliaciones y robos en Sicilia, así como por sus actos de crueldad contra los propios romanos, el cariño del pueblo hacia él fue aún más fuerte. A petición de Julio César fue nombrado Edil Curul. Señor, dijo Julio a Craso, honremos públicamente a nuestro Marco, de modo que el populacho agradezca nuestra benignidad y aclame nuestra sinceridad y amor por la justicia. Pompeyo se mostró de acuerdo y Catilina se puso furioso, pero Marco aceptó el nombramiento. Craso ya estaba cansándose de la vehemencia y ambiciones de Catilina, aunque le temía, porque controlaba el bajo mundo de Roma al que tenía en su puño patricio. Además, la crucifixión de miles de esclavos que se habían rebelado con Espartaco hizo que la plebe romana se sintiera inquieta y alarmada ante sus gobernantes. Aunque los romanos no se dejaban llevar fácilmente por sentimientos de piedad, miles de ellos eran hijos de libertos y aún muchos más corrían el riesgo de ser reducidos a la esclavitud si sí. contraían deudas. Marco no tuvo éxito en su intervención en favor de los esclavos condenados. Nunca podría olvidar el horrendo espectáculo de esas terribles cruces de las que pendían sangrantes frutos humanos. ¿Qué delito habían cometido esas criaturas sino el pedir que aliviaran su desgracia? Todo se les negaba si se rebelaban, pero ahora había centenares de miles de esclavos en Roma y su presencia era una amenaza, pues contaban con la simpatía de los numerosísimos extranjeros residentes, que sabían la opresión que sufrían sus propios países. Aunque Marco no pudo salvar la vida de los que fueron crucificados, si mitigó la suerte de los que fueron capturados posteriormente. Y preguntó a Julio César. ¿Deseas la anarquía y la revolución? Como me aproximo más al pueblo que tú, Craso, Catilina, Pompeyo o cualquiera de vosotros, oigo sus murmuraciones. Y al pueblo le parecen las crucifixiones de esclavos el preludio de un gobierno tiránico. El pobre no sabe que ya vive bajo la tiranía. ¿Quieres que se lo diga? Entonces Craso tuvo un gesto magnánimo de libertar a los centenares de esclavos que aún estaban en prisión, haciéndoles amables advertencias. «Este Cicerón es de un valor inapreciable», dijo Julio a Craso. «Es el valedor de las quejas del pueblo». «Como dice el averino, Cicerón se sienta en dos sillas a la vez», fue la respuesta de Craso. «¿Por qué?», preguntó Julio dándoselas de indulgente. Porque es justo y sabe ver la razón de las aspiraciones de la plebe y la clase media. Sin dejar de reconocer las razones que asisten a los patricios, comerciantes, tenderos y banqueros. También sabe distinguir sus sinrazones, pues define a la ley en todo momento. Es ambiguo y por tanto, peligroso. Catilina ha estado envenenando su mente, señor. Los hombres buenos parecen ambiguos a los hombres malos. Aunque Marco no sea partidario de usted, le defendería si fuera injustamente acusado. Y se volvería contra usted y entonces sí que sería peligroso, si llegara a convencerse de que era una amenaza para Roma. Él no es leal más que a la justicia y la ley. Los hombres perversos solo tienen ciegas lealtades y no entienden mucho de honor. Defenderían al ser más vil, solo porque les fuera simpático y se pondrían a favor del déspota más cruel, solo porque eso convenía a sus intereses. Prefiero la lealtad de Cicerón. Craso sonrió. Pues entonces, seamos siempre legalistas. Terencia estaba de momento satisfecha con que a Marco lo hubieran nombrado Edil Curul, con derecho a sentarse en sillón de marfil y a colocar su busto en el atrio, lo que otorgaba nobleza. Y se apresuró a encargar a un famoso escultor que esculpiese en mármol el busto de su marido. Al acto de descubrirlo, invitó a toda la familia y amigos. No podía comprender que Marco se mostrara reacio a ser honrado públicamente. ¿Es que no te lo mereces? le gritó exasperada. Te digo que tienes la peor de las afectaciones, la de la falsa modestia. ¿Es que no te das cuenta de los servicios que has rendido a tu país? No me gusta que mi busto esté al lado de la estatua de Atena, replicó Marco. Va. Si es tu patrona, ¿no le hago yo también sacrificios en los templos? Ya sé que eres muy religiosa, Terencia. Elvia quedó satisfecha al ver el busto de mármol de Marco. Tulio se lo quedó mirando ansioso y en silencio. No le gustaba la ostentación. Temía que a su hijo se le subiera la fama a la cabeza y se volviera presuntuoso. Recordaba lo que había pedido en sus oraciones cuando Marco era niño. Elvia, algo impacientada se fijó que su esposo permanecía silencioso y parecía disgustado, y le dijo, A tu padre le habría parecido esto un gran honor, digno de Marco. Tulio no respondió. Hacía días que apenas hablaba, como no fuera con Tulia, su nieta. De un modo total había dejado de intimar con su hijo y esto le aturdía y le llenaba de desesperación. Marco evitaba a Tulio todo lo posible, porque sabía que su padre estaba resentido y creía que su hijo ya no quería nada con él. Esto no era totalmente cierto, pero se trataba de un asunto tan delicado, que para el mismo Marco, tan elocuente, habría sido difícil expresarlo con palabras. Marco tuvo que ceder la mayor parte de sus trabajos como abogado a sus pasantes y empleados, porque sus deberes como edil curul apenas si le dejaban tiempo libre y no podían ser desatendidos. Tenía la obligación de supervisar los templos y edificios públicos, los mercados y calles, los juegos anuales la debida observancia de los festivales religiosos. Lo que más ansiedad causaba a Marco eran los juegos, porque el pueblo romano se había acostumbrado al esplendor y a la extravagancia en los circos y a la presencia, de gladiadores y actores importantes. Y año tras año, los gobernantes, queriendo ganarse sus simpatías y su adhesión, habían ido dando cada vez mayor magnificencia a los juegos. Marco se hallaba en un aprieto pues todo el mundo esperaba del edil curul que contribuyera generosamente de su bolsillo al esplendor de los juegos y que tampoco reparara en gastos con los fondos de la tesorería y a Marco no le hacía gracia ninguna de ambas cosas Terencia se hallaba entre el dilema que le planteaban su avaricia y la ambición de que su marido fuera cada vez más popular y como siempre Marco llegó a un compromiso fue lo bastante prudente como para no irritar al pueblo ni derrochar a costa del tesoro o de su bolsillo particular. Así que con cautela hizo ciertas economías que no se notaban mucho y trató de ganarse la popularidad de otro modo, tal como la de aceptar clientes que habían sido injustamente acusados. Sobre todo le gustaba perseguir a los poderosos acusados de extorsión, de robo en gran escala o de escándalo público. Esto halagaba a la plebe envidiosa, que apenas si se dio cuenta de que en el circo aparecían menos gladiadores de lo normal o que los repartos gratis. De vino, dulces y carne eran más bien escasos. Además, convenció a sus amigos Rostio y Noé a que presentaran espectáculos en los circos. Fue un éxito notable, porque Rostio sabía que no le iban a pagar por sus servicios y Noe estaba muy ocupado escribiendo nuevas obras. ¿Es que queréis que me arruine y que el tesoro vaya a la bancarrota? les preguntó Marco. Tú eres rico, le contestó Rostio un poco murrio. Tú eres más rico aún, le replicó Marco. Tenéis que ayudarme. Para algo sois mis amigos. Consintieron, porque apreciaban mucho su amistad. El populacho quedó encantado y así Marco pudo ahorrar para el tesoro y para su fortuna particular. A veces le remordía la conciencia, pues estaba explotando a sus mejores amigos. Estaba aprendiendo que la política no es tan sencilla como parece, sino algo movedizo en el que se ha de tener cuidado de no resbalar y caer, o para emplear otra metáfora, es como una cuerda floja, en la que los políticos han de bailar aparentando que lo hacen bien y sonriendo para que nadie vea las gotas de sudor ni el miedo que sienten. Lo peor de todo es que descubrió que le gustaba la política, a la que él había llamado la ramera de la vida pública. Claro que se tranquilizaba la conciencia pensando que no se entregaba demasiado en los brazos de aquella ramera, aunque no había manera de evitarla si se quería seguir la carrera política. Esta era otra cuestión que no podía explicar a su padre, ni por supuesto a su madre. Terencia, en cambio, se mostraba más comprensiva. Tú no harás nunca nada malo, le decía. Marco esperaba con todo fervor que fuera así. Si uno no puede hacer nada bueno en política, decía, al menos sí que puede no hacer daño. Un par de veces se sintió alarmado al descubrir que sentía secretas simpatías por el difunto Sila y hasta por Craso. No eran más que hombres y el pueblo era la cosa más vehementemente humana que existía. Aunque Sócrates manifestó siempre su amor por la humanidad, Marco empezó a darse cuenta que eso era fácil para un filósofo, pero no tan fácil para un político. Un político se enteraba de cosas referentes a sus semejantes, que no llegaban a oídos de los filósofos que paseaban por las columnatas de mármol. Siempre se encontraba muy ocupado. Su querido hermano quinto, que con tanta frecuencia se hallaba ausente, se había vuelto un poco arrogante, o sea, que había adquirido el defecto de su tempestuosa esposa, Pomponia, la cual ya le había dado un hijo. Pomponia no hacía más que aguijonearle y él, como autodefensa y para olvidar la herida de su masculinidad ofendida, trataba de aguijonear a Marco. Marco, no hagas esto, Marco, haz lo otro. Quinto se creía un político maravilloso y acusaba a Marco de emplear métodos tortuosos. A veces llegaban a discutir y a pelearse, pero se querían demasiado para que tales disputas se enfriaran su cariño. Marco acabó por no discutir más de política con su hermano y si éste sacaba a relucir este tema en la conversación, él diestramente la desviaba hablando de otra cosa. Marco tomó la costumbre de hablar largamente con su hijita Tulia, explicándole cosas de leyes y de política. La niña escuchaba atentamente mientras paseaban por el jardín de su casa del Palatino o por la isla. Ya ves mi posición, Tulia, le decía. Tulia lo besaba apasionadamente, acariciaba su fatigada mejilla y le sonreía con admiración. Como es natural, la niña no había comprendido nada, pero estas muestras de cariño le tranquilizaban y daba gracias a Dios por haberle concedido tal hija. Los niños, pensaba, son demasiado inocentes para entender de sutilezas y matices. Gracias a Dios que no saben nada de política o del género humano. Y lo mismo que su padre había temido por él, él temía por el futuro de Tulia. Y al igual que su padre había rezado, él rezaba. Las generaciones se ligaban unas a otras por la oración, aunque ninguno de ellos lo supiera. 43. Marco ignoraba que fuera la virtuosa fachada de mármol blanco tras la que se ocultaban las actividades de Craso. Julio César, Pompeyo el Magno, Catilina y tantos otros. El pueblo se daba cuenta de su integridad y comprendía que no habría sido nombrado Edil Curul a no ser por Craso y sus amigos. Por lo tanto, Craso y los otros también eran íntegros. Y la gente decía: ¿No afirma la fábula que los pájaros del mismo plumaje vuelan siempre juntos? El noble Cicerón vuela con nuestros gobernantes. Por lo tanto, ellos deben ser también virtuosos. Me he enterado, dijo Craso a Julio, que Cicerón no hace más que preguntar por las actividades de Catilina. Cada día se muestra más curioso acerca de él. También yo lo he oído decir, replicó Julio. Pero eso es de toda la vida. Es natural, con lo ocurrido a Livia y a Fabia. Marco no es de los que olvidan. Si se enterara, dijo Craso. Tenemos que andar con mucho cuidado en lo tocante a Catilina, manifestó Julio. Ya estoy harto de él, pero nos es necesario. No debemos expresarle en público nuestra simpatía, aunque se la expresemos en privado. Y si no hubiera más remedio, podríamos aparecer como si nada hubiéramos tenido que ver con él. Eres muy listo para ser tan joven, opinó Craso. Hagamos como tú dices. Julio le sonrió persuasivo y con gesto de gratitud. Si Craso hubiera podido adivinar lo que Julio pensaba en aquellos momentos, este no habría vivido muchas horas más. Nuestra hora se acerca, dijo luego Julio a Pompeyo. Y a Catilina le rogó un poco más tarde. En nombre de Venus, tu diosa favorita, haz el favor de no provocar escándalos. No seas impaciente. Te digo que estamos en vísperas de graves acontecimientos. Tengo la impresión de que se está tramando algo en la ciudad decía mientras tanto Noé a Marco. Sé que no me engaña mi instinto de judío y además, siento una corazonada. Si los judíos no tuviéramos estas cualidades, hace tiempo que nuestra raza se habría extinguido. Vaya, exclamó Marco sonriendo. ¿Es que ya estás juntando todo lo que puedas llevarte? Puede que te rías, dijo Noé, pero estaba pensando precisamente en eso. ¿No confías en Roma? No me fío de las naciones ambiciosas. Pero es que hubo alguna vez una nación que no fuera ambiciosa. Entonces es que no confías en los hombres. ¿Acaso confías tú? Marco se quedó pensativo y negó con la cabeza. ¿No? Se quedó mirándolo tristemente y entonces repitió. ¿No? Al cabo de un rato, añadió. Recuerdo lo que Esquilo dice en su Agamenón. Dios nos conduce por el eterno camino de la sabiduría, y la verdad solo se aprende a costa de sufrirla. Noé asintió con la cabeza y observó. Eso quiere decir que la has sufrido. En cuanto a mí, me llevo mi familia a Jerusalén. ¿Y qué haré yo en los próximos juegos? Rostios se ha marchado a Alejandría. Si quieres que te dé un consejo, le dijo Noé, retírate a Arpinum. ¿Que me retire a mi edad? Para ser sabio no hace falta esperar a tener una barba blanca. Debo servir a mi país, contestó Marco. Hizo una pausa. Todos los hombres son trágicos y el mal es algo universal. Eso lo han dicho los griegos y yo lo repito. Pero en toda tragedia hay nobleza. El hombre está misteriosamente maldito, pero se levanta en medio de su tragedia y de esta maldición porque tiene el valor de oponerse al mal. La tentación más terrible es la de abandonar la lucha. Eso no nos lo perdonaría Dios nunca. Sonrió débilmente. No me abandones, amigo. Se calló y luego prosiguió. Sócrates dijo a sus amigos, algunos de vosotros me habéis dicho, Sócrates, si no se ocupara más que de sus asuntos, seguramente podría escapar a la ira del gobierno. Pero yo no puedo. Una vida aceptada sin reflexión no merece la pena vivirla. Lo menos que se puede esperar de nosotros es que nos comportemos como hombres. Pero tú no eres un individuo quisquilloso y creador de paradojas como Sócrates. Por tanto, deja de exasperar a los que podrían destruirte. Marco meditó estas palabras y recordó que le habían acusado de sentarse en dos sillas a la vez. Insinúas que yo acepto ahora el compromiso, dijo a Noé. Es cierto y a veces me temo que sea una debilidad. Sin embargo, debo reconocer que acepto el compromiso cuando no se va a hacer ninguna injusticia a las dos partes en disputa. Aborrezco la fuerza bruta y puede que eso sea también debilidad. Marco tenía un gran despacho en uno de los mayores edificios públicos del foro. Allí se encontraba a menudo con la gente más irritante que puede afligir a un político, los burócratas y los que buscan influencias en el Gobierno para sus contratos. Un burócrata, escribió a su amigo ático, es el más despreciable de los hombres, aunque es necesario, al igual que los buitres son necesarios, pero uno no puede admirar a los buitres, a los que de modo extraño tanto se parecen los burócratas. No me he encontrado con un burócrata que no sea mezquino, aburrido, casi necio, taimado o estúpido, opresor o ladrón, que se pavonee con la poca autoridad de que goza, al igual que un niño disfrutaría poseyendo un perro travieso. ¿Quién va a confiar en semejantes criaturas? Son como el excremento de las naciones complejas. A mi despacho vienen a verme fabricantes, comerciantes, constructores de carreteras y alcantarillas, proveedores de materiales para el ejército, arquitectos y muchos otros, todos pretendiendo sobornarme para obtener mi recomendación. Yo solo doy mi aprobación a lo mejor. Puede que me tomes por loco, como me toman esos hombres, pero vivo muy bien sin merecer su aprobación. Sin embargo, se guardaba de hablar a Terencia de estas tentativas de soborno. Su esposa era virtuosa y una romana chapada a la antigua que defendía la moral y la integridad en la vida privada. Pero Marco dudaba que le pareciera mal que un político aceptara sobornos. Cuando algunos venían a quejarse a Craso de ofensas hechas a su hombría de bien, hombres demasiado influyentes e importantes para ser asesinados por las buenas, Craso les contestaba: Mirad a mi amigo Cicerón. ¿Creeríais que sería tan benigno con él y que daría el visto bueno a todo lo que hace? ¿Si supiese que era un hombre corrompido? El mal no admira la bondad, trata de destruirla. Marco se hizo de muchos nuevos amigos siendo Edil Curul, pero él no hacía caso a sus protestas de afecto y lealtad. Entre el tumulto y la agitación de su cargo oficial, sus casos legales y su clientela, tenía que atender a compromisos sociales. Continuamente asistía a cenas en honor de políticos, senadores o patricios, porque no quería vivir ni morir como Edil. Con frecuencia era agasajado por Craso, Julio y Pompeyo. A menudo admitía que estos bribones eran más simpáticos y divertidos que los hombres virtuosos y su compañía, infinitamente más entretenida. Esto ofendía a su sentido de la rectitud. Los sinvergüenzas deberían ser repulsivos y los virtuosos encantadores. Sin embargo, en la práctica, la realidad era a menudo el reverso. Y recordaba lo que no le citó una vez: Los hijos de las tinieblas son más juiciosos, en su generación, que los hijos de la luz. Y añadía para sí mismo: y más atractivos. Los hijos de las tinieblas no se sentían acosados por su conciencia y, por lo tanto, podían gozar alegremente de la vida. Los hijos de la luz, en cambio, tenían la expresión seria y vivían apenados porque en el mundo reinaba el mal. Por eso eran tan poco aptos para divertirse. Esperemos que reciban un premio en la otra vida, se decía, porque desde luego, en esta, no lo reciben. Muchas veces sentía una gran fatiga. Y recordaba lo que dijo Aristóteles, el hombre juicioso no da su vida a la ligera, porque hay pocas cosas por las que merezca la pena morir. Sin embargo, en los momentos de grave crisis, al hombre juicioso no le importará perder la vida, porque hay circunstancias en las que no merece la pena vivir. Con más claridad todavía que Noé, se daba cuenta de que algo profundo se estaba agitando en Roma, algo enigmático a lo que no había modo de verle la cara o reprimir. Era como una sombra vista de reojo y que cuando uno girara desapareciera de la vista para no ser vista más. En Roma había una inquietud obsesionante, a la vez inquieta y silenciosa como los movimientos de las ratas en las bodegas. En la ciudad reinaba una atmósfera de calabozo y sin embargo, a cualquier observador superficial todo le habría parecido próspero y tranquilo. El populacho comentaba que los grandes juegos jamás habían sido mejores. Todo era complacencia, aplicación a las tareas, risas y muchas idas y venidas. Marco sabía que todo esto era engañoso, deliberadamente engañoso, aunque no sabía el porqué. Te están saliendo muchas canas de tanto trabajar, le dijo Terencia. Este año solo has pasado cuatro semanas en la isla, hijo mío, le recordó Elvia, que ahora era más rolliza que nunca y ya había encanecido totalmente. Fundó la primera biblioteca del Estado en Roma, basándose en la importantísima que había en Alejandría. Un pueblo informado sospechará de los políticos, escribió a Ático, al que pidió una donación de libros y manuscritos para la biblioteca. Más tarde se habría de reír al leer esta ingenua afirmación suya, pues habría de descubrir que un pueblo que sabe leer y escribir constituye todavía mejor clientela para los aventureros y farsantes políticos. La cultura no garantiza la discriminación, el escepticismo ni la sabiduría. Cuando siguiendo su ejemplo, en las provincias se fundaron bibliotecas, habría de declarar. Hay mucho que decir acerca de la falta de conocimientos de los bárbaros. Han de recurrir a su ingenio y no a los libros, y escuchan todo con una inocencia no adulterada por la charlatanería de las palabras. 44 Fue un atardecer cuando Marco se sintió a la vez muy viejo y muy joven, casi un chiquillo. La limpidez de la atmósfera, la pura transparencia de la luz, purificada de calor, la suave quietud que parecía haber arrastrado hacia el interior de su boca todo el clamoreo del día silenciándolo allí, el dorado suave que se posaba sobre ramas y hojas, el dulce murmullo de las fuentes, los diálogos murmurantes de los pájaros, el acariciante frescor de la brisa, todo eso le parecía una profunda e íntima bendición personal que los dioses otorgan a los hombres. Un paréntesis de refrigerio y. Reflexión, una hora santa. Podía uno olvidar la ciudad que estaba tan cerca, el calor sofocante de las colinas, el bochornoso Tíber, los fuertes muros y los numerosos caminos que llevaban a Roma, y contemplar este bendito momento, sintiéndose a la vez libre de las obligaciones del día y de la oscuridad de la noche. Los templos egipcios y de otras religiones orientales poseían campanas y siempre tocaban a esta hora, resonando en la poderosa y palpitante ciudad con un sonido dulce y obsesionante que rozaba las fibras más sensibles del alma, llamando a la oración y la meditación, pidiendo a todos que dejaran las oficinas. Los bancos y los mercados, y penetraran en la quietud de los sombreados pórticos, los altares con luces e incienso, para que en esa hora los hombres recordaran que también tenían espíritu y. no eran solo animales. Marco se sentía muy fatigado. De nuevo sentía en su mente y en su corazón aquel peso que tanto le había afligido hacía años, llegando a inmovilizar su cuerpo y a atormentar su cerebro. Ahora sentía casi siempre ese peso, como si fuera algo tangible que llevara sobre los hombros. Era como uno de aquellos infortunados condenados que debían llevar a cuestas la pesada cruz, en la que al final habían de expirar, colgados, tras una horrible agonía. Ya no se decía a sí mismo como antes solía, mañana me sentiré mejor y la depresión se habrá disipado. Esto eran ilusiones propias de la juventud. Para el hombre reflexivo de edad madura, mañana no era más que el camino de piedra que llevaba a la frustración, la extinción y a la eterna pregunta, ¿con qué objeto venimos a este mundo? ¿Por qué vivimos y cuál es el fin que nos espera? ¿Por qué habré de ocuparme de nuevo mañana de lo que abandoné hoy? A menudo se sentía aliviado cuando se decía a sí mismo con tono resuelto: Vivo para la justicia abstracta y eterna. Sirvo a Dios cada vez que me acuerdo de Él. Anteriormente, el crepúsculo había sido para él un momento de tranquila expectación. Ahora, sabía que esa expectación era patrimonio de la inocente juventud y que era un engaño para persuadir al organismo inteligente a que siguiera viviendo y no muriera preso de la desesperación. Ahora tenía mucho dinero, fincas, huertos, plantaciones, dehesas, praderas, rebaños, villas y granjas. Era propietario de la isla que fue el solar de sus antepasados. Tenía una esposa y una hija y le vivían sus padres. Había alcanzado mucha fama. Y sin embargo, ya no esperaba nada ni siquiera sentía el deseo de aumentar su prestigio a los ojos de los demás. Para él, todo eso eran vanidades infantiles, sueños de jóvenes inexpertos que no habían de importar a los hombres maduros. Craso era viejo y, sin embargo, era ambicioso, aún le apetecía que le aclamaran. Se podía, pues, sacar la conclusión de que había hombres que jamás maduraban con los años, pero él, Cicerón, no era de esos. Había veces en que sentía ganas de tener una ilusión, de creer en una mentira. Entonces no pasaría horas como estas, escuchando las campanas de los templos de las religiones orientales, dolorido y anhelante sin saber por qué y mirando hacia un futuro que no le ofrecía más que esto. La conformidad. Esa era la droga y el estupefaciente de las almas simples. ¿Qué hombre que pensara con la cabeza podía conformarse? La felicidad era un hechizo y significaba cosas muy diferentes para cada hombre, cosas que a menudo no eran realidad. Marco se quedó mirando al amplio y dorado cielo, a la columnata de la fachada de su casa y todo le pareció de color de mantequilla que brillara a la luz de un sol poniente. Sencillez, decían los estoicos, que miraban con envidia a los que no eran sencillos ni pobres. Resignación, decían los dioses orientales, pero resignación a qué? Ante los designios de Dios, decían los judíos. Pero Dios era algo ignoto y lejano, si es que existía. Y sin embargo, si no pudiera estar seguro de conocerlo, debía conocer el éxtasis y la vida sería soportable con todo lo bueno y malo que tiene. ¿Por qué estás tan serio? Preguntó una voz junto a Marco, con tono a la vez burlón y cariñoso. Marco se volvió en su banco de mármol a la sombra de los mirtos y vio a Julio César. Magnífico como siempre que le sonreía. Marco se levantó despacio y estrechó las manos de su amigo con una vehemencia y sonriendo de tal modo que su joven amigo quedó agradablemente sorprendido, mirándolo inquisitivamente. Marco se echó a reír, como sintiéndose aliviado, y abrazó a Julio, apartándose luego de él para mirarlo mejor. ¿Cuándo has regresado de la Hispania ulterior? Le preguntó. Anoche a última hora. Vaya. ¿Es posible que te alegre verme? Sí. No me preguntes por qué. Siéntate a mi lado. Deja que te mire. Hace dos años que no nos veíamos. Ah. El cálido sol de Hispania no te ha envejecido. Marco dio unas palmadas llamando a un esclavo y volvió a sonreír a Julio, que se sentó junto a él. De pronto, Marco dejó de sonreír. Olvidaba que estás de luto por Cornelia. "Tu querida esposa, que falleció mientras estabas de pretor en Hispania. Era la más cariñosa de las mujeres", contestó Julio, y por un instante se quedó mirando a la arena que rodeaba los macizos de flores y árboles y en su rostro apareció una expresión sombría. Luego sonrió de nuevo y dijo, "Ya ha dejado de sufrir. Estuvo enferma muchos años y ahora goza de paz". Por alguna razón incomprensible, estas palabras dejaron aturdido a Marco. "Te conservas muy bien." Los años no pasan por ti. Y tú sigues diciendo lo que piensas, le contestó Julio mostrando su blanca dentadura en una amplia sonrisa. Siempre había sido elegante y de él emanaba el aroma férreo del poder. La elegancia persistía y su aureola de poderío era ahora más visible. Marco evocó los terribles rayos de Júpiter, el patrono de Julio. Que no eran empequeñecidos en lo más mínimo por el esplendor de sus vestiduras, su armadura de plata, la capa de leopardo que llevaba sobre los hombros, su viril musculatura todavía potente, su larga espada hispana con su vaina esmaltada y sus altas botas de plata bordadas y adornadas con borlas. Aquel mismo verano, Julio había cumplido treinta y cuatro años, para ser más exactos hacía solo seis semanas, y su hermosa cabellera negra ya lucía las primeras canas en las sienes. Pero daba la misma impresión de vitalidad de toda la vida, y, y como siempre, de él emanaba una fuerza delicada. Mientras que en sus ojos negros e irónicos brillaba inquieta su enorme inteligencia. Julio se quedó a su vez observando a su amigo y vio las arrugas de cansancio que rodeaban sus ojos. Todavía bellos y cambiantes, las cada vez más abundantes canas en la masa de cabellos rizados. Las hendeduras que circundaban sus labios y el fino y profundo surco que surcaba su noble frente. Que hacía tanto tiempo había perdido la inocencia. Para adquirir a cambio una expresión de fatigada sabiduría, un esclavo trajo una bandeja con refrescos y en silencio sirvió vino, produciendo al verterlo un sonido musical que sonó agradable en la quietud, mientras los rayos del sol atravesaban el chorro de líquido, iluminándolo de tal manera que pareció sangre brillante. Entonces Julio dijo: En Hispania me encontré con tu hermano Quinto. Sí. Ya me lo dijo en una carta. El esclavo dejó una bandeja con golosinas en una cercana mesita redonda de mármol y Marco le hizo gesto de que podía retirarse. Julio alzó su cubilete en un brindis, derramó un poco de vino como libación y se acercó el cubilete a sus labios. Marco bebió también. Ya no se sentía tan contento como hacía un solo instante y, cosa extraña, volvió a sentir la extraña depresión. E inquirió: ¿Terminó tu misión en Hispania? Terminó. Marco preguntó a Julio por su familia y por su estado de salud y especialmente por su hija Julia. He otorgado su mano a Pompeyo, le informó Julio. ¿Tan joven? Ya no es una niña. Ha cumplido los 14 años y debía buscarle marido. Julio hizo una pausa y luego una mueca. Tampoco yo voy a guardar luto toda mi vida y pienso volver a casarme con Pompeya. Un hombre necesita una compañera, sobre todo cuando se va haciendo viejo. Jamás te han faltado las compañeras, Julio. Siempre has dicho que no eras partidario del matrimonio. Sin embargo, veo que estás dispuesto a soportar otra vez esa carga. No era posible que ellos supieran que en aquellos mismos instantes, a muchísimas leguas, al otro lado del mar, en la ciudad de Alejandría, Egipto, un alocado faraón griego, al que desdeñosamente llamaban, el divino flautista, se inclinaba sobre la cuna de su hijita recién nacida y decía con su voz ligera y humorística. Se llamará Cleopatra, porque es la gloria de su país. Y mientras aquellos dos hombres estaban sentados en un jardín romano, el bebé abría sus ojos color violeta, mirando fijamente a su padre, coloreándose de rosa sus mejillas. Pompeya será mi último amor. Dijo Julio parpadeando, y en su rostro, bronceado por el sol de Hispania, apareció una expresión burlona. No me cabe duda, contestó Marco con sarcasmo. Bueno, ¿qué clase de conspiración te traes ahora entre manos? Te pones muy pesado preguntándome siempre lo mismo, ¿no te parece? Mi respuesta es la de siempre: yo no conspiro. Amo la vida y la acepto tal como viene, sin pensar en el mañana. No soy ambicioso. ¿No? ¿No? Pero hablemos de ti, querido amigo. Cada día eres más famoso. Sin embargo, no pareces contento ni feliz. Quizás es porque no se me haya concedido el don de la felicidad. Lo cierto es que no estoy satisfecho, aunque no sé lo que quiero. Marco volvió a tener una expresión melancólica. Tengo lo que la mayoría de los hombres desean y, sin embargo, no conozco la paz. En España oí decir que en el jardín de cada hombre hay oculto un tigre que espera devorarlo. ¿Cuál es tu tigre, Marco? Marco no respondió y Julio se lo quedó mirando, disimulando una sonrisa. Finalmente, Julio dijo. ¿Se deberá tal vez a tu tendencia por el compromiso, que me han dicho que es más evidente cada día? Yo no transijo con mis principios, contestó Marco con cierta irritación. Si me muestro excesivo o demasiado ardoroso en algún asunto, espero que alguien me presente argumentos mejores para contrarrestar los míos y cuando no puedo alcanzar todo mi objetivo me conformo con alcanzar una parte. Pues ese es tu tigre, Marco. El mundo en que vivimos es eminentemente irrazonable e irracional. Un hombre que acepta compromisos es considerado alevoso y, por lo tanto, peligroso, un hombre en el que no se puede confiar. Todos declaramos admirar la moderación y la razón pero ambas son las virtudes más detestadas. El hombre adorado es el que alcanza el éxito y ese hombre jamás acepta compromisos buenos ni malos, pero especialmente malos. ¿A quién erigimos estatuas? ¿A Sócrates, a Homero y a Platón? No a los generales que fueron inexorables y no se conmovieron por nada. O a políticos asesinos que siguieron su propio camino y no escucharon a nadie. En definitiva, alcanzaron el éxito y el mundo ama el éxito, no importa cómo se logre. ¿Y cuál es tu tigre, Julio? Preguntó Marco. Julio enarcó las cejas. ¿El mío? Posiblemente el amor por las mujeres. Un tigre encantador. Yo diría que tu tigre tiene otro nombre. Julio negó con la cabeza. No, y eso debería ser evidente incluso para ti. No tengo poder político ni lo ambiciono, a pesar de lo que tú digas. Ya no soy joven y no he sido más que cuestor en la España ulterior, cosa que me aburrió bastante. Ya solo deseo vivir tranquilamente. Marco estaba de nuevo abstraído con sus pensamientos melancólicos. ¿Y te conformas con eso? De repente se dio cuenta del profundo silencio. Alzó la mirada y vio a Julio que le sonreía de modo burlón y que se limitó a contestar. Estoy satisfecho. Que Dios nos guarde de los hombres satisfechos. Julio no se dio por ofendido y se echó a reír. Marco le dijo, ¿me recuerdas a Erisichón que cortó el roble sagrado como gesto de desprecio hacia Ceres, la diosa de la tierra y de la calma satisfecha? Y Ceres lo entregó a su temida hermana, el hambre, que le dio un apetito insaciable, de modo que hasta llegó a vender a su única hija para poder saciar a su voraz estómago. Finalmente, se vio obligado a comerse su propio cuerpo. Esa es una historia de ambición. Marco, ¿estás tratando de ofenderme a mí, que soy tu huésped, tu amigo al que no habías visto en dos años? ¿O es que tus propias y tristes meditaciones te inspiran tan amarga sátira? Perdóname, le gritó Marco. Julio le tocó una mano con gesto rápido, mientras sus ojos le bailaban. No vendo mi hija a Pompeyo, a pesar de tu alusión. Dios sabe que es lo bastante mayor como para ser su padre, pero tales matrimonios son bastante comunes en Roma. La chica es de buen ver, razonable y más madura de lo que indican sus años. Y yo no soy un erisichón, pues sé discriminar con mi apetito. Pero la oscura aflicción que acosaba a Marco le hizo olvidarse de nuevo de la cortesía, a él, que dijo una vez que un hombre descortés era un bárbaro y con su rostro resplandeciéndole como si hubiera pasado sobre la sombra del iluminado vaso, se dirigió a Julio con las siguientes palabras. Antes de que te marcharas para España, Craso y Pompeyo privaron al Senado de mucho de su debilitado poder. Y que tú influiste en ello, Julio, es algo más que rumores. También es verdad que insististe para que Craso devolviera su poder a la Orden Ecuestre, de modo que ahora ésta pueda controlar los tribunales. Y sin embargo... Para seguir manteniendo la mentira de que Craso amaba al hombre de la calle. Tú llevaste en una procesión del Partido Popular el busto de tu tío Mario, el viejo asesino. Entre aclamaciones a Craso. ¿Acaso no te vi yo con mis propios ojos en dicha procesión, antes de que te marcharas para España? ¿Cómo explicas tamaña hipocresía? Julio pareció divertido. Llámalo como quieras, pero se trata de tu mismo espíritu de compromiso. La orden ecuestre es no solo rica, sino intelectual y entendida en leyes. ¿Crees imposible que individuos como los ecuestres no sientan simpatías por el populacho? Al contrario, solo los ricos y poderosos se muestran solícitos con el pueblo. Los campeones que surgen de ese mismo populacho son opresores, precisamente porque conocen al populacho muy bien. Pero los ricos y poderosos se hacen ilusiones acerca de sus virtudes y a menudo creen que la voz del pueblo es. La voz de Dios. Si a ti te hubieran de procesar, ¿quién preferirías que te juzgara? ¿La orden ecuestre o la plebe comida de moscas? Preferiría hombres honrados. No los encontrarías en las calles ni en las pestilentes callejuelas. Marco se agitó inquieto y dijo: Julio, no solo eres hipócrita, sino que eres inconsecuente. No deberías burlarte de la inconsecuencia. Vamos. ¿No perseguiste a Cayo Berres, acusado de extorsión en Sicilia, y luego defendiste a Marco Fontello? ¿Que fue acusado de haber hecho lo mismo en Galia? Marco procuró controlarse antes de contestar. Es que yo amo a Sicilia y no amo a la Galia. Mirándolo divertido, Julio le contestó. Querido Marco, ningún político puede mantenerse al margen de la corrupción, porque es tarea de la política el tratar con el pueblo y el pueblo inevitablemente corrompe. El hombre es bueno tan solo en el reino de lo abstracto y eso, si quiere sobrevivir. Yo no transijo con mis principios, repitió Marco obstinado. ¿Que no? Entonces, ¿cómo explicas lo de Berres y Fontello? No comprenderías mi explicación. Julio se echó a reír alegremente. El aforismo de los políticos. Vaya, Marco. Veo que no careces de humor. Te tengo lástima. Un hombre honrado que en cierto modo se convierte en político. ¿Por qué te metiste en política? Para poder retrasar el advenimiento del despotismo que con toda seguridad se tragará a Roma y garantizar que sobrevivirá algo de las leyes. Eres un buen hombre, Marco, y tu virtud es aclamada en Roma. Pero a pesar de eso te compadezco. Llegará un día en que no puedas llegar a un compromiso y ese día señalará tu fin. Espero no verlo, porque me daría mucha pena. Marco gritó bruscamente, contra su voluntad y sin saber lo que hacía. No sientas pena. Tú morirás antes que yo. Se sintió horrorizado el rostro de Julio, cambió con gesto supersticioso y se quedó mirando fijamente a Marco. Finalmente, Julio susurró. ¿Por qué dices eso? Tú eres mayor que yo. Perdóname, le suplicó Marco, sintiéndose muy arrepentido. He estado imperdonablemente grosero. Julio, pensativo, volvió a llenar su cubilete y bebió lentamente. He tenido muchos sueños, dijo, y me he visto a mí mismo morir, rodeado de un charco de mi propia sangre. Pero, ¿quién iba a querer asesinarme a mí y por qué? Tú tienes reputación de augur. Eso es superstición. Yo no soy augur y ahora veo que he sido muy estúpido y que no debía de haberte insultado. Mi única justificación es que últimamente me he sentido muy deprimido. Marco apoyó una mano en el brazo de su viejo amigo, con gesto de súplica. Julio cubrió inmediatamente esa mano con la suya propia y le dio un apretón. En aquel momento apareció Terencia, que por lo visto no se había dado cuenta de que su esposo tenía visita, llevando a su lado a la pequeña Tulia, el amor de los amores de su padre. Terencia pareció encantadoramente sorprendida a la vista de Julio y bajó sus ojos modestamente poniendo gesto decoroso, aunque no pudo disimular la dura resolución en su boca ni la dureza de su barbilla, cosas ambas que habían aumentado en los últimos años. Marco se la quedó mirando con irritación, pero Julio se levantó y le hizo una ostentosa reverencia. No sabía que había vuelto, Julio, dijo Terencia con su engañosa voz suave, comportándose como una casta mujer azorada, cosa que enfurecía a Marco. De haber sabido que mi esposo tenía visita, no habría entrado. Perdóneme. Debo volver a la casa. Pero no se fue y se quedó mirando a Julio, no solo con curiosidad, sino con avidez y nerviosismo. No nos prive de su encantadora presencia, dijo Julio. Ya iba a marcharme. Terencia, impaciente, miró a Marco de reojo, y como éste no dijera nada, ella dijo. Seguramente se quedará a cenar con... con mi esposo. Nos sentiríamos honrados. Julio puso cara seria y miró a Marco con disimulo. Ceno esta noche con el noble Craso, Terencia. Terencia, olvidándose que era una recatada romana chapada a la antigua y despreciando a Marco por su terco silencio, dijo inmediatamente, Pues entonces, mañana. Ha estado ausente tanto tiempo. Marco, el que casi siempre se mostraba cortés, siguió obstinadamente callado y a Julio le costó trabajo aguantarse las ganas de reír. Julio dijo Se lo agradezco, Terencia. El honrado sería yo, porque ¿quién es el que no aclama al gran cicerón y se considera halagado al recibir una invitación de él? En aquel momento Terencia se sintió no solo impaciente, sino que odió a su esposo por su silencio y su boca cerrada. Julio era poderoso y podía hacer que progresara mucho la carrera de su marido. Y sin embargo, se quedaba callado como un idiota sin decir nada. Era una afrenta que le hacía a ella. Nunca desaprovechaba la oportunidad de humillarla. Pensó muy resentida y su pecho se agitó bajo la oscura túnica que ocultaba sus ahora amplios senos. Marco dijo al final, Mañana recibo a unos abogados y a Julio le aburren las leyes. Pero Julio exclamó con vivacidad, ¿Qué va? Me encantan los abogados. Siempre se aprende algo de ellos. De pronto sintió lástima de su amigo y volvió su atención hacia la pequeña Tulia. Es una niña monísima. Algún día encantará a Roma. La niña sonrió mostrando sus hoyuelos y mirando con los ojos de su padre, azules un momento, grises al siguiente, para luego pasar a ser de ámbar claro, e hizo una cortés reverencia. Solo tenía siete años de edad, pero poseía la inteligencia de su padre y su poder de captación. Su rizado cabello castaño parecía dorado bajo los rayos de sol. Como niña bien criada, no habló y se quedó pacientemente al lado de su madre. Terencia juntó sus manos y miró límpidamente a Julio. ¿Cuánto sentimos la muerte de Cornelia? Pronto estará consolado, dijo Marco. Julio decidió que este era el momento más oportuno para despedirse. Besó de nuevo la mano de Terencia, abrazó a Marco que seguía sentado. Acarició a Tulia en la cabeza y se marchó entre un remolino de capa y perfume. Bajo la luz del crepúsculo, el jardín pareció menos luminoso cuando él se hubo ido. Terencia dijo a su hija con voz perentoria. Márchate, Tulia. La niña besó la mejilla de su padre y luego echó a correr hacia la casa. Marco se puso a mirar al suelo. Terencia cruzó sus brazos musculosos sobre su pecho y se lo quedó mirando con el rostro enrojecido por la amargura. Tu grosería es imperdonable, dijo secamente. No tengo excusa, Terencia. Julio me fastidia. Ya me he dado cuenta que hay muchas cosas que te fastidian últimamente. Apenas si diriges la palabra a tu padre. Raramente condesciendes a hablar conmigo y cuando lo haces, no es más que para hablarme de Tulia o de tu madre. He oído cómo te peleabas con abogados y jueces eminentes que habían venido a cenar a esta casa. Hubo una vez en que fuiste modelo de discreción y de prudencia. Ahora tu voz es brusca, ni sabes dominarte en presencia de los que pueden ayudarte a proseguir tu carrera. Eso me lo has dicho muchas veces. Y sigue siendo verdad. ¿Crees que me conformo con lo que eres? No. Esperaba más de ti. Desciendo de un importante linaje y tú te debes a tu familia. Como mínimo, deberías ser pretor de la ciudad. Craso ni siquiera te ha nombrado Magno. Ese título perdió su significado desde que se lo dieron a Pompeyo. Marco estaba avergonzado de sí mismo por su irritabilidad y la creciente aversión que sentía hacia su esposa. Aborrecía a las mujeres ambiciosas, que tanto abundaban ahora en Roma. Y no pudo resistir más su tristeza y su nerviosismo. Déjame en paz, exclamó. Por el honor de mis antepasados, debo cuidar de que mi esposo no los menosprecie. Marco se levantó de repente. -¡Alades con tus antepasados! -le gritó. Su rostro pálido había enrojecido y apretó los puños. Terencia, de repente, simbolizaba lo que más despreciaba y lo que más temía. Terencia retrocedió, verdaderamente asustada y palidísima. -Sus manes te maldecirán, Marco. Pues déjalos. Hay seres mucho más palpables que los manes de tus antepasados que me maldicen ahora. Ya te he dicho muchas veces que no quiero pedir favores a nadie y mucho menos a César, que es un embustero, un hipócrita y un ambicioso. ¿Es que no te importa tu futuro? ¿Lo tengo que hacer todo yo? Te ruego que te abstengas de intervenir en eso, le pidió Marco. No me abstendré, gritó Terencia con voz apasionada. Marco se volvió a sentar con gesto de cansancio y el color desapareció de su cara. Terencia jadeó ruidosamente. El canto de los pájaros se había vuelto más insistente y se levantó una fragante brisa a la que respondieron las copas de los árboles. Terencia se quedó mirando a su esposo, a su rostro pálido y a sus ojos entornados, y pensó en muchas cosas. Los hombres eran hombres. Y preguntó a acusadora: ¿Es que tienes una querida? Sí, contestó Marco. Tengo tantas, que son innumerables y no las puedo contar. Estoy arruinado por tener que pagar sus favores. Este tono satírico irritó a Terencia. Sin embargo, amas a otra mujer, dijo, sin creer lo que decía. Lenta y dolorosamente, Marco alzó los párpados y se la quedó mirando cara a cara. Es cierto, y levantándose se dirigió hacia la casa. Terencia se quedó mirando cómo se alejaba y de repente se llevó los puños a los labios. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cumpliendo su deseo, Marco estaba a solas en su isla ancestral en pleno otoño. Comía, dormía profundamente, nadaba en las aguas murmurantes, paseaba por los bosques, inspeccionaba los rebaños de ovejas, cabras y vacas, hablaba de cosas intrascendentes con los esclavos, leía, contemplaba e iba escribiendo su próximo libro de ensayos. Nada le consolaba ni le aliviaba, nada le satisfacía. Me estoy volviendo viejo, pensó. En mi mente hay una oscuridad que nada disipa, ni nada borra. No deseo nada y seguramente ese debe ser el preludio de la muerte. En mi vida no puedo discernir ninguna promesa. Estoy derrotado y me siento perdido. Recibía de Roma un sinfín de cartas y no las abría, dejándolas con sus sellos intactos. Se miraba en el espejo y no veía en él a un hombre con viveza en los ojos, las mejillas bronceadas y los labios enrojecidos, como resultado de su estancia en la isla. Veía a un hombre pálido y envejecido. Porque Livia rondaba por la isla, como no había rondado en muchos años. Y es que para él ella estaba viva, como ninguna otra mujer lo había estado. Oía su aterradora canción en los árboles. Palpaba el revoloteo de su velo y de su manto entre los troncos oscuros del bosque, escuchaba su voz en el río. A veces no podía soportar la pena, a pesar de los años que hacía que Livia descansaba en su tumba. Perseguía su brillante sombra y a veces los esclavos le oían llamándola desesperadamente. Me estoy volviendo loco, se decía, mientras corría como un chiquillo a través de los sombríos bosques en busca de Livia. A veces, al igual que Apolo, se abrazaba a un arbolito, apretando su rostro contra la viviente corteza, echándose a llorar. Le parecía que estaba abrazando a Livia, la cual, a ejemplo de una ninfa, había huido de él para convertirse en un arbolillo. Sufría una misteriosa agonía, como si acabara de perderla. Estoy de duelo por mí mismo, pensó una vez con repentina claridad. Lloro mi perdida juventud, mis esperanzas y mis sueños, el espectro de una promesa muerta. Los años enguirnaldados en los que yo creí que la vida tenía algún significado. ¿Cómo pueden soportar los otros hombres esta carga? ¿Cómo la pudo soportar mi abuelo Iscaebola? ¿Y Arquías y todos los otros seres queridos cuyas sombras rondan por los aposentos de mi pasado? ¿Cómo pudieron vivir los años de su vida? ¿Qué les sostuvo? En mi mesa no hay más que copas vacías y mi jarro de vino no contiene más que heces secas. ¿Por qué no dijeron nunca, estás ávido y sediento, serás privado de todo y no querrás volver a beber? Livia, gritó a los bosques. Ahora estaba en el puente junto a Livia, donde había estado ya hacía tanto tiempo y vio la blanca y cálida curva de su brazo al lado del suyo, y el azul reluciente de sus ojos que le miraban. Y apoyó su cabeza en la balaustrada de piedra. Pensó en su padre, al que había abandonado por su impaciencia. ¿Habría soñado Tulio alguna vez? ¿Le habrían privado de algo o ofrecido un vaso que no contuviera nada? Fue a la biblioteca de Tulio y se quedó mirando a los libros silenciosos y luego los abrió como si buscara un mensaje. Halló uno y le produjo más desesperación, porque Tulio había escrito al margen, Soñar es vivir. Despertarse es morir. Su médico de Arpinum le dijo, Cuando los hombres alcanzan su edad y no son ni jóvenes ni viejos empiezan a hacerse preguntas sobre ellos y sus vidas, lo que les hace sufrir. Pero eso se les pasa. Tengo 70 años de edad y le digo que se le pasará. Marco no le creyó. Ya no deseo nada, confesó y el médico sonrió. Queda Dios, dijo. ¿Y la eternidad? ¿A qué se ve reducido entonces el hombre? Preguntó Marco. Si no hay nada más que eso, que insensible es la vida. El médico volvió a sonreír. Finalmente se obligó a leer las muchas cartas que había recibido. Terencia le había escrito una carta llena de amargura. Lucio Sergio Catilina acababa de ser nombrado por Carso Pretor de Roma. Ese cargo te correspondía a ti, querido esposo, le escribía. Y ahora, el asesino de mi hermana, su seductor, ocupa una gran posición. De haber estado tú presente, eso no habría ocurrido. Marco sintió que le invadía una oleada de rabia, de odio y de pasión y olvidó que había llegado a creer que nunca más sentiría emociones. Olvidó que su vida había terminado y que ya carecía de significado. Que la existencia había sido reducida a la esterilidad y que no había nada por lo que un hombre pudiera honradamente luchar y dar por ello su vida. A la mañana siguiente partió para Roma. Y mientras cabalgaba, le pareció que Livia iba a su lado y le aguijoneaba mientras el velo de ella le azotaba en su rostro.